se mete a mi cuerpo. A mi cuerpo no, a mi cuarto. Y me dice, mijito, todo va a estar muy bien. Roel. Compadre. ¿Cómo está? ¿Está? Señor. Hoy tenemos de invitado a un gran amigo. Sí. Muy inteligente. Sí. Una persona que sí trae el coeficiente, el coeficiente intelectual más arriba que Coria, que yo y que Ana Valero. Combinado. Sí, yo hice tres prepas, güey. Yo te dije, yo hice tres prepas. Terminé una prepa que en la noche vendían pollos asados y en la mañana era prepa. Okay. O sea, qué pinche pena, pero aquí andamos. Bueno, Coria terminó la prepa hablando de albañil. Sí, esa terminó la placa. Sí. Y Ana Valero, este año, primero Dios, esperemos termine la primaria. Bienvenida, Ana Valero, ¿cómo estás, güey? Bien, muy contento de estar Yo hablaba de ese invitado. Unos amos aquí con ustedes. No, ya de estar unos amos cuando recién entré hace un chorro de tiempo en Casabella. Sí. Y fue cuando te conté lo de la pelea. Ah, hoy precisamente te vamos a empedar y te vamos a poner a pelear contra Yami Roots, que también se rifa los tiros. O sea, hoy va a haber pelea de mujeres. Y tenemos un gran invitado, señor Roberto Martínez. Está en la casa, compadrito. Gracias. ¿Cómo estás, güey? Encantado de estar aquí. Qué hermoso eres, güey. Gracias. Creo que son los ojos, ¿no? Una vez dijeron algo... Tú también tienes lo tuyo, güey. Sí, no, yo sé. El otro yo sé. Una vez dijeron algo muy pendejo, me dio risa. Yo sé que Roberto aguanta el humor ácido, el humor negro. Ruperto. Ruperto para... Ruperto dije, ¿no? Dije Roberto. No, es que se llama de las dos maneras. Ah, güey. Que decían, perdón que te dé la espalda, que Roberto Martínez, si viviéramos en un mundo perfecto, él sería el homeless perfecto. El joven es perfecto. O sea, güero, okay. Güero así, ojo verde, pito rosa, huevos rosas, todo, y que huele bien. Sí, o huele sea, rico, si hubiera un mundo perfecto. La verdad es que tú sabes de los mundos, que no me dio un mundo. Fui a Las Vegas hace poco y no de mamador que sí. Me invitas. Yo no sé por cómo le hiciste para que entrara una botella de champán a mi cuarto y que vieran los calzones de mi vieja ahí en la cama. Pero todo se puede. Todo, te digo, ya me di cuenta que todo se puede. Todo se puede. Saludos a Eunice, pero me dijo, no te apures, yo me encargo. Sí, güey, o sea, y me faltaban obviamente $30. Bueno, todo tiene un costo, ¿no? Así, y me dejaron un condón usado en la cama. No, pero era mía, ¿no? Pero es lo que te digo, Roberto es hermoso, muy, muy bonito, güey. A una manera muy hippie, pero ¿no? Pero una como desarregladez, ¿no? O sea, sí, pero no, es que, güey. No, el cabello está de la chingada, no te voy a mentir. Es una cosa, güey. Digo, ya en teoría va de salida, la neta, pero... No. Es que es una cosa, si fueras moreno... Sí, te dijera gustar el pelo de la chingada, pero sí, como okay. Eres güero, güey, no, tú lo has dicho. Yo lo llamo el síndrome de David Beckham. ¿Cómo es? Beckham tenía un pinche corte de cholo de mierda. Ajá. Y se veía hermoso. Y luego se lo ves a Cristian. Y es Cristian. O sea, es Cristian. Le das la cartera. ¿Cómo en México, güey? Viva México. Viva y está México. Paul, The Verse in the Kitchen, con nosotros también. Bienvenido, Paul. La gente pensaba que ya no te íbamos a invitar porque hiciste chistes de mi papá fallecido la semana pasada. Antepasada, perdón. Sí te mamaste, güey. O sea, deja tú, fueron involuntarios. Todavía ni se enfriaba, culero. Sí, y ya, güey, ya estabas también tirándome mierda, güey. Pero dices que... No, te creas, güey. Bueno, pero lo superaste más rápido. Sí. No, sí, gracias. Sí, sobre todo. No, te lo juro, yo lo he dicho en varios programas, soy fan de esos momentos, güey. Cuando se hace un momento incómodo, involuntario, y la persona está que se le lleva la chingada... A lo mejor de mí depende hacer un comentario para sacarlo de ese trance de incomodidad, pero disfruto tanto esa sensación de incomodidad que, hermano, la risa, a fin de cuentas, es una catarsis, ¿no? O sea, es una catarsis. ¿Son donde cae mucha agua? Pues no, es como... Pues es como, sí, es una catarsis de un sentimiento, y si es muy grande, pues la risa como que es un momentum emocional que te empuja. O sea, sí, okay. La comedia sí te obliga a superar. Totalmente. El luto, ¿no? Sí. Catarsis. Yo no es que suena, soy de esos güeyes que se mete a guapo. Suena como cuando te resfrías, ¿no? Sí, pero no, es catarata. No, los ojos, ¿no? Catarata. Son cataratas. ¿Ya lo contaron? Ah, sí, pero dijo en otra cabeza. Dijo cascadas, ¿no? Yo creo que lo de caballeros es que... Yo propongo, ¿verdad? A ver. Para empezar a Valero más rápido. Cada que palabra se vaya más pronto. Cada palabra que no entiendas de las que diga una Roberto, turbochela. Tienes que darle una turbochela. No, se va a poner hasta el culo. De hecho, la gente ya está donando, ¿eh? A ver, muchas gracias. Saludos a los compañeros del Guayabo, me trajeron un carajillo. Un está bien, ¿eh? Yo también yo quiero un carajillo. Tenemos carajillo y mezcal. Yo también jalo un carajillo. Un carajillo. Así lo pedimos. Little fuck. Así lo decimos. Jalo little fuck. Ana Valero, ¿quieres un carajillo? Un carajillo. Little fuck. No, un carajillo está bien. Ya.
¿Qué dijiste con piña? Suena gay, al rato te encargo. Sí, sí, sí. Más noche. Nicolás Martínez, que si le mandas un saludo, Ana. Saludos, Nicolás Martínez. Y Jerry ya está cooperando con $20 para tu primer turbochela. Gracias. Hoy la meta es empedar a Roberto y a Ana, porque nunca han venido a este programa, entonces... De hecho, le dije a Héctor que le cayera por lo mismo. Dije, probablemente... Para que tú lleves. Y la neta él es que tu, no. Tu driver. Es un compa mío. Sí, también vino aquí la vez pasada. Sí, lo conozco. Él fue contigo a Las Vegas, ¿no? De hecho, creo que trae la misma camisa, güey. Sí. No, es parte del equipo. Tiene cara de que tiene una empresa de tubos de PS y gana millones, pero... Así pasa esa persona. Es un gran sujeto. Yo lo veo más cara del güey que se te acerca en es una un gran sujeto. Es un gran sujeto. Y te dice, oye, y... Tú estás invirtiendo en algo. O sea, sí, que dices, ah, cabrón, porque el vato compró un Bitcoin, ¿no? Sí. Pirata. Sí. Y ahora. No digas que hay Bitcoins piratas. ¡Claro! No mames. ¿Tú crees que costaban 500 pesos, mole? ¡No! ¡No! Puta verga ya. ¿Andan en cuánto ahorita? Millón y cacho, ¿no? El Bitcoin. No. ¿Tú invertirías en Bitcoins? La neta, yo no le meto al cripto, güey. Se me hace muy... No, la moneda. La moneda, sí, no, el cripto es otro pedo. El cripto tampoco. De hecho, vi la pared que hiciste con el Marcelo, con Cricoberto Martínez, güey. La neta, fue un honor para mí, güey. Cricoberto Martínez y Diego Atizarín. ¿Y has visto la parodia que hace nuestro compañero Marco Polo también? Sí, también. Saludos a Marco Polo, que la otra vez me lo topé en un bar... Ahí bien en San pedo. Pedro y... No, ya sin playera, Marco no, Polo. No tomó, güey. Me dijo, no toma. No toma, él no toma. Más que cuando vine aquí, güey. Aquí sí puso hasta el culo, güey. Sí, de hecho, me comentó Héctor que ese capítulo estuvo pesado. Y bien, cabrón. Desde la vez pasada que vine, me vine preparado a tomar. Y el de hoy, tienes que salir de aquí a gatas, güey. Salud. Me traje mi Yeti. Su termo desde el cerro de la silla. Salud. Salud. Gracias por la invitación. Salud, Paul. Oye, Roberto, yo te quería decir una cosa. Copa gay. Copa dama. Te iba a decir algo. Che, perdóname, pero vasito de tardeada de la secundaria, ¿verdad? Sí, aquí te daban las cocas en las tardeadas de la secundaria Antonio Casa, donde yo estaba. Para que no te pongas pedo. Eran los vasitos que te daban en las fiestas de niños, que te daban marinitas y te daban. Y eso de coca, güey. Ajá, una o sea, con una de dos una litros fanta, para 50 niños. Y se ponían hasta el culo hasta los maridos, andaban drogados. Y un rale. Hasta el huevo. Te digo que estás pegando y ya te estás haciendo famoso cuando te imitan, güey. O sea, cuando sacan un personaje de ti es de que. Es lo que también le decía hace poquito, me habló Carlos Muñoz, sí. Si lo conoces, sí, sí. Que perdió, todos sabemos que perdió con Diego. O sea, pero la plática, debate, ¿no? Que el debate lo perdió porque agarró el pedo un día antes con Alejandro Fernández, güey. Dice. Joder, o sea, yo no, también. No, pero Rosarín es una bestia. O sea, Rosarín puede cabrón, no tener la razón y si debates con él... Yo he debatido con él, sí. Con temas que yo sé que no tiene la razón, pero no hay forma. El vato te convence que el cielo el vato es la neta es amarillo. No, lo mejor que puedes vivir, güey, es una plática entre Diego Rosarín y Poncho de Nigris. Sí, no mames. No, sí, que los trajeron acá, güey, y fue un agasajo, güey. Sí, era una pelea entre tías en diciembre borrachas, güey, así de que la tía de barro y la tía mamona. La tía mamona y la tía de barro. Yo me dije, güey, esto es épico, güey, y porque pues Poncho y Diego son el polo opuesto. Pero ¿por qué los juntaron? Nada más dijeron que estos güeyes no puedes saber qué pasa. Soy ese tipo de amigo, güey. Eres el que me gusta abrir la reja y meter pitbulls y labradores. Sí, dices, mira, tengo un gato, trae ese pitbull y veamos qué pasa. Y que Dios nos bendiga. Saludos para Miguel Ángel Pech. Quiero un saludo de Ana, dice Miguel Ángel. Saludos, Miguel Ángel Pech. Que queda buen programa, dice Álvaro. Listo para defenestrar el aburrimiento. Shot. Shot. Shotcito. ¿Qué es defenestrar? Defenestrar, te lo dice, se define en dos, defene y estrar. Defene. Defene es cuando un vato se está peleando y dijo, me voy a defender. Me voy a defender. Defender. Nestrar es la cuando, leche, ¿no? No, es escalostro. No, es Nestlé. Nestrar. No, eso es menstruar. Es como cuando tienes huevos, te los quitan, pero en chiquito. Como castrar, pero es nestrar. ¿Qué es defenestrar? Bueno. Es que defenestrar, lo mencioné en un podcast porque es la palabra que trae de moda y es... defenestrar significa tirar por la ventana a alguien. Hay un acontecimiento muy famoso que se llama la defenestración de Prada, okay. Que vino, no me acuerdo en qué guerra, pero vino un güey a como que hacer la paz con un rey que vivía en Praga, uh-huh. Y el rey no quiso hacer la paz y llegó al punto que lo acabó tirando de la ventana. Entonces ese evento ocasionó una guerra. Y creo que fenestra, algo así, es como ventana en algún idioma y por eso. Okay. Pero pues es una palabra que traigo, la neta, de novedosa y la he dicho varias veces. ¿Está con madre? Sí, es una gran palabra. ¿Esa palabra en un libro? No, esa palabra
Pues la vi cuando estudié, o sea, cuando estaba en la escuela. En un folleto, y estudié, no, pues estudié historia y me acordé de la defenestración. Lo vi en unas elecciones, güey. Sí. Y de hecho hace poquito vi la película de del pianista y ahí defenestran un güey. Un vato en silla de ruedas lo tumban. Ah, sí. Gran película, ¿eh? Sí, la neta. Creadora de un meme, el meme de... Me estoy muriendo de hambre. Sí, es cierto, güey, güey. Ese actor es... No me acuerdo cómo se llama él, pero... Cabrón, no es un Brody, algo así, ¿no? No me acuerdo, güey, pero te hace llorar en esa película, güey. Está bien raro ese vato, güey. Sí, está bizarro, güey. Neville Chang cooperando para la turbochela de la mole. Señores. Ya te van a empedar. Que te den dinero por tomar. Joaquín Navar, que me salude Ruperto y pongo para la turbochela, dice. Saludos a Joaquín Navar, abrazo. ¿Cuánto es el récord de turbochelas que te has echado? No, no sé. Nada, ¿5? Sí, pero aquí he salido... ¿Qué aguantas, güey? Ah, mi compadre. Aquí he salido apuntando gente, güey, así rayando más de... ¡Tú, chingados! Bueno, pero no hizo nada. Lo dices de broma, compadre, pero un día saliste haciendo una cata, güey, de Kung Fu. No mames. Porque el vato... Está hasta el culo, mi compadre. Le digo, compadrito, te mando Uber, que Chucho te lleva a tu casa. No, compadre, ando bien. Compadre, no chingue. No, 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 mira, tranquilo, y empieza a caminar. Luego se para aquí en el pastito y empieza. Y ahí fue donde me preocupé, güey. No, dices tú, cuando puedes hacer una cata alcoholizado es que andas bien. Okay. Yo nunca he chocado alcoholizado. He chocado bien. Por ahí en la pendeja, pegándole ahí a la niña. O sea, has chocado merecidamente. Sí, pero pedo nunca he chocado. Yeah. No deben de manejar, lo digo, nunca manejen alcohol. No lo hagan niños en casa. Pero... Yo agarré la camioneta, prendí y me estacioné en el parque La Pastora, España. Saludos para Ángel Manuel y quiere un saludo de Valero y manda cooperacha para su turbochela. Gracias. Ya mero junta. Ángel se llama, no creo. ¿Cómo? No me acuerdo, no puse atención. Ay, cabrón. No, ya lo perdí, a ver, espérame. Ángel Manuel. Ángel Manuel. Y pregunta de Peque si Ruperto va a bailar el Ay Rico, Rico, Rico. What the fuck? ¿Qué es eso? Ángel Manuel. ¿Te mando un beso, bailar? Gracias. No, la neta, sufro mucho bailando, güey. ¿Por qué, güey? Porque no, o sea, siento que tengo que estar hasta el pito para bailar y no es un... No. ¿Pero por qué somos así, güey? Tú también, tampoco te gusta bailar. Me caga, güey. ¿Por qué eres así? Siento que tú y yo también, obviamente, no tenemos la complexión de bailarines, entonces te sientes incómodo. ¿Me estás diciendo gordo? Pues sí, güey, pero okay. yo soy torpe, o sea, soy torpe para bailar. Pero okay. No gordo. Bueno, a mí lo gordo se me quita con dieta. Te voy a decir algo, güey. Yo soy de los que cuando baila, a huevo hace un paso chistoso, güey. Prefiero yo solito hacer un paso chistoso y que se rían porque yo quería que se rieran, uh-huh, a según yo estar bailando. Es el pedo. Y sí, que alguien diga, ¡ah, qué buena broma! Y yo, ¡ah, chinga tu madre!, ¿no? O sea, tú lo abrazas y dices que, bueno, voy a hacer reír a la raza, sí, por bailar mal, güey. Sí, porque no sé bailar. Pero entonces, ¿no te gusta o si te gusta? Me fascina bailar, güey. Cuando estoy en mi casa solo, baila. No me han visto, cabrones. John Travolta es un pendejo comparado conmigo. No, yo bailar desnudo es otro pedo. Pero nomás todo que te he visto. Tengo un kinder enfrente de la casa, entonces no. Entonces, solo. Bueno, dicen que todos los papás de la Sociedad de Padres y Familia cooperaron para tus cortinas, güey. Sí, cooperaron para que me cambien de casa. Me compraron una casa nueva. Fíjate, Roberto tiene algo que no debería tener. Pito. No, inteligencia en este aspecto. Él es guapo, porque él es blanco, es hermoso, es bonito. Sí. Nosotros siempre tuvimos que ser unos chistosos, que traemos un sobrepeso. Está claro. Pero, y tampoco somos muy agraciados. Fíjate que hasta él se puso. Esto es mamón lo que hace. Es que este güey gordo, dirías, si adelgaza se ve guapo. Sí, güey. Tú y yo, sea, la gente no le dice, no, aunque adelgaza. No, pero Reto dice, oye, este es guapillo, ojo de color, e inteligente, y tiras. No puedes tener todo, no vas a bailar. Ah, y juega fútbol también. Y juega fútbol, güey. O sea, es malo, pero juega fútbol. No, güey, de hecho, justamente en el podcast pasado. De cosas con Jacobo, que le mando saludos. ¿Jacobo Wong? Sí, el güey me dijo que no podía dominar 100 dominadas. ¿Ah, sí? No dominadas. No, el balón. Ah, ok. Y hoy subí un video dominando 100 dominadas. Saludos a toda la gente. ¿Tú hiciste 100? 100, sí, sí. Sí, la vi. Hoy me levanté a las 8 de la mañana, fui a un parque por ahí cerca de mi casa y empecé a dominar 100. Va a traer un balón para que aquí nos demuestre que no. Pero ahorita traigo los tenis nuevos, güey. Me lo vas a desmagar. Tienes 30 de esos. No, cabrón. Mames, güey. Es como Mark Zuckerberg. Estos me los compré para un anuncio que hice porque al chile los que tenía estaban valiendo madre. Te reto que hagas una, güey. No mames, esa madre es madral. Ve, güey. De hecho, traigo la rodilla moradita, güey. Ay, güey, no mames. Y eso es para hacer ejercicio. A ver, eso es para hacer ejercicio, güey.
Oye, tienen gimnasio acá, ya vi que... Estamos armando uno, güey. Cuando quieras venir a... Estamos entrenando jiu-jitsu, güey. No mames, ¿y ya le sabes, cabrón? La neta, ya soy una máquina, güey. O sea, ¿sí? Yo creo... que se los digo en buen pedo. Gente que nos está viendo, no se la jueguen. O sea... No se arriesguen. No. Sí, ya me enseñaron cómo hacer con un solo dedo, presionando cierto lugar, puedo hacer que defeques por los ojos. Ay. A ver, hazlo. Seguro. Sí. Pero no por los ojos, que defeque. Ah, no, no me han enseñado el normal. Inténtalo. Es con un dedo nada más. O sea, te agarras así. ¿Viste Kung Fu Panda? Sí. Apriétalo. A ver. Ya, ok. Sí, sí, jalo. Bien hecho. Sí, jalo. Sí, ahorita como quieras, si pueden, si tienen rollo. Extra. Ahorita no, hombre, te metemos un pañalón. ¿Tú eres de problemas? ¿Alguna vez de morrillo así en la escuela te peleaste? No, güey, la neta, yo de morro era muy chiquito, güey, o sea, era... ¿Era no, muy qué, perdón? Muy chiquito. Chiquito era. Todos, ¿no? No, pero... Luego ya crecemos. Ahora, tranquilos, no, muchachos, tranquilos. No, yo me gradué de secundaria siendo el más chaparrito de toda mi generación. ¿Te bulleaban? No, nunca me bullearon, güey. ¿Eres el amiguito de porque, todos? Porque, sí, o sea, me llevaba con el güey que... Que era el rompía madres. Madres. Bien hecho. Eso es ser inteligente. Y ese güey, pues ahí le ayudaba con tareas y así. Y nunca sufrí de pedos. Pero yo me gradué siendo bien chiquito, entonces nunca si me agarraba pero putazos, me ese güey al que le hacía las tareas, ¿él no te hacía nada? No, porque genuinamente era un amigo mío, o sea, era compa mío. Ah. Y es que yo al que le hacía las tareas sí me pegaba. Sí te pegaba. Sí. No, la neta, hasta eso era un buen bully ese güey, le mando un saludo. O sea, tenía principios. Sí, tenía qué principios horror, y no se metía con gente. No, con pues yo la verdad nunca he sufrido. Sí. No, está culero. Pero, no, yo sí era gordo. Yo era gordo bully. Yo era ¿tú gordo bully? Tú eras el bully de yo los yo era gordo bully. Yo quitaba lonches y ese tipo de pedos. Un día me rompió el hocico un vato más grande por andar bulleando. El bully eventualmente se topa con un güey. Que siempre te topas con un güey. O sea, ¿tú andabas en la escuela rompiendo madre hasta que te rompieron la madre? Yo era más en la kinder, en la primaria, que sí me agradaba con los huercos. En la secundaria me calmé. Fui más chicharachero. Bien. Más chavacano. Chavacano, caía bien. Pero me topé con algo que todos nos topamos. Que lo peor que un bullying se puede topar es con una panocha. O sea, disculpe la palabra. Disculpe la palabra. Con, ¿te pegó? Disculpe. No, con un. Ya cuando empiezas a oler, empiezas a conocer ese panecito que a todos nos gusta. El buque. El buque, dices tú. Mamá. Ay, cabrón. Esto no me dijeron que hacía así iba en primaria. Pero también le puedes pegar. Sí, claro. Entonces, ya ahí fue ese otro bullying donde. Sí, lo vi. Disculpe nuestro léxico, mi querido Roberto. Son otras palabras que vas a aprender. Pero ya conociendo a las mujeres, ya ahí tuve un bullying yo porque yo era como que el malo, pero con ellas me hacía el chiquito. Pero eras como malo, pero de buen corazón, ¿no? Sí, era gordito de buen corazón. Siempre, o sea, se ve que tienes como que rudeza superficial, pero en el fondo... Soy buen corazón. Eres un gran. Y varias hijas de su chingada madre me hirieron, güey. ¿Sí? O sea, me hirieron gacho y de ahí murió Iván Femat y nació la Mole. ¿Qué nos están trayendo? ¿Es salsas? Bueno, saludos para César Santamaría, saludos para la Mole Copero, para su Turbochela. Luna Zahir, Anita, te quiero, ya era hora de que te invitaran. De Turbochela para Flanco, Alien God, primera vez viendo el en vivo. Gracias, hermano, y efectivamente, esto es el sueño de gordo. Eduardo Sacalshot, Turbochela para la chula de Ana. Gracias. Por Gustavo Ávalos, a ver cuándo vienen a Canadá. Sí, a ver cuándo. Y también preguntaban, hermano, ¿cuándo dejas disponible tu libro para Estados Unidos? Lo preguntaban. Para Estados Unidos, yo creo que el siguiente año empezamos a abrir la tienda para allá. Este año estuvimos como... Yo estuve delegando el proceso de la tienda, entonces apenas vamos a hacer envíos internacionales el siguiente año. Seguimos atorados en México, pero... Pues vendiendo, ¿no? Sí. Ana Valero, ¿tú eras bully o bulleada? Primero fui bulleada y luego fui bully. Bully. ¿Saben ni qué verga estamos hablando? Saludos a la gente de Guadalajara, este chiste les encantó. En Guadalajara le dicen bully a los tables. Ah, entonces, tú, primero madre. Te hicieron bullying y luego jalaste los y luego ya jalaste bailando. No, pero de muy niña que sí te trataban sí, mal. Sí, pero ¿sabes qué? No me hacen tanto, pero era más en las kermés o en los eventos de la fiesta. De la fiesta, en los eventos de la escuela. Que a mí siempre me ha gustado bailar. Pero como era muy gordita y era muy, muy fea, nadie se me acercaba y me daban. Si no te creas, no. Sí, ahorita ya adelgazó. Y entonces, te reías con madre. Y me reía chingón.
Entonces me cagaba que no me invitaran a bailar y a mis compañeritas sí. Yo te conocí hace en Montillos hace 5 años. Muchas y eras gracias. Extremadamente delgada, Estaba, no, extremadamente delgada. Estaba muy flaca. Digo, no estás gorda ahorita, pero digo, estaba más delgadita. Sí, sí y no. Lo que pasa es que tuve ahí unos ligeros problemas de salud, pero bueno. Sí, 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 sí. Perdón, Anita. Sí, no te preocupes. Una disculpa que se le vale. Todos mal. Nos. Una disculpa enorme. No, hombre. Los taquitos son de base con frijolitos, asado de puerco, chilito japonés. Uno trae chicharrón y otro trae camaroncito. Les recomiendo que le pongan guacamole y encurtidos de chilitos en rojos, perdón. Ok, échale. Y pues ahí está la salsita. ¿Dónde quieres que te la chuparon? Ahí está la salsita que es de chile verde tatemado con limón. Y pues ¿Lo verde pica? No, okay. Ese guacamole no pica nada. No hay nada con morrón, ¿verdad? No, nada con morrón. ¿Eres alérgico al morrón? No, nada más no me gusta. Ni a mí. Okay. O sea, tengo un odio muy visceral. O sea, si te traigo un niño que está muy alto. No, ese es morrón de morro grandote. O sea, ah, no, ok. No. Ahora, ¿todo el tipo de pimiento morrón? Todo el tipo de pimiento morrón. ¿Todos de varios colores? No, todos. Los... De hecho, me entrevistaron en una revista gastronómica. ¿Dónde? Déjame te lo paso. Sí. En Monterrey. Nada más déjame echar yo primero. Ajá. Y mi artículo se trató sobre lo del chile morrón. Porque yo iba, es una revista en donde, ¿tú te sirves? No te lo sí, paso. No, ahorita, véanme cabrón, nada más quería servirme yo primero dale. Por hacerle la maldad, ahí está. En donde cubren como, o sea, combinan como un güey, una figura pública o lo que sea, con un restaurante. Entonces yo estaba colaborando con una pizza y me traen una pizza con chile morrón. Y yo ya había hecho como un video hablando sobre el odio del chile morrón y eso trató mi artículo. Y hasta la fecha... ¿Y de dónde viene el odio al morrón? No sé, güey, la neta como que nada más no me gusta. No sabe a nada. No, sí sabe mucho, güey. Sabe a odio. Sabe como a rajas, ¿no? No. Tiene un sabor muy peculiar y muy diferente a la raja. ¿Peculiar? No. No, peculiar. No, pero sí es un sabor que como que se permea en toda la comida y si la comida toca el morrón, neta, no puedo comer. ¿Un sabor que se qué, perdón? Se permea. Shot. ¿Por qué? Permea, pero es esa no es palabra esdrújula, güey, permea si sabes. Digo, tú también eres un comediante que tiene un léxico también muy... Dijo, estaría bien culo que diga, aparte de su comediante, menos la mole. De repente de fenestro, ¿no? Tienes la ventaja que usas lentes, güey, entonces todo lo que digas se ve más cabrón, güey. Sí. Yo no tengo esa ventaja, o sea, yo tengo que esforzarme, güey. ¿Cuántas más ventajas quieres, hijo de puta? Eres blanco, eres hermoso, dominas el balón 100 veces, sí, conoces 200 palabras más que mole. 17 dormidas, 23 paradas. Oye, ¿tienes novio ahorita? Uh-huh. ¿Y tienes, cuánto tienes con tu novio? Pues no me gustaría como compartir en general la... Esa es la barbona. O sea, no me gustaría hablar de mi vida privada. No, te vamos a preguntarme, pero es como que... Llevo 2 meses. Ah, chino. Uh-huh. Ahí lo partimos. Para que no me dicen que si es gay y la chida. Por eso no quiere decir cómo se llama, por eso no funciona. Pues no, en general, digo, ya habíamos tenido esta conversación en el tirando bola y como que no me gusta abrir mucho mi vida personal porque luego siento que si se acaba o pasa algo como que la gente se empieza a meter. Sí. Entonces prefiero... Siempre he sido muy discreto, aparte... Para mí mis redes sociales son exclusivamente trabajo, entonces intento como no meter eso. Sí, bueno, ustedes también han sido muy privados, ¿no? Sí, digo, sí. Bueno, no tanto. O sea, por ejemplo, tuvieron a Poncho, que Poncho es como que la antítesis de eso, y a mí sí me, o sea, digo, definitivamente le va bien, Shot, pero yo no lo podría hacer. O sea, no, Poncho fui... toda la familia jala. Y de hecho por eso empecé a hacer lo de los podcasts y lo de los clips, porque... Para mí fue... Yo no soy muy bueno grabándome, documentando en el momento. Entonces a mí me funciona tener un podcast, una pieza grande y distribuir como que los clips. Uh-huh. ¿Qué es lo que te en la semana? Que lo haces de puta madre, güey. Porque si no puedo grabar un video todos los días. ¿Cómo escoges un clip? O sea, cada quien tiene su feeling, ¿estás de acuerdo? Pero hay una que dices tú, mis clips tienen que tener esto. Pues en un principio los hacía yo. Ahorita ya tengo un equipo de trabajo que en cualquier video en el que yo salga lo clipifica. Por ejemplo, esta colaboración lo van a ver y lo van a clipificar. Entonces yo nada más aviento videos grandes al proceso y el proceso haga como que los clips. Pero antes tú lo hacías, yo me acuerdo cuando fue el primero. Sí, güey. De hecho, tu capítulo fue el primer capítulo de la temporada nueva de Creativo y en ese momento yo hacía los clips. ¿Tú los hacías? Yo autoeditaba y usaba el software que se llama Andrea. Que este güey lo hizo. Ajá. Y...
Con la morra que te andas picando. No. Saludos, Andrea. Y ahí, en ese proceso, güey, yo hacía los clips y los metía a un Excel. Y en ese Excel como que veía qué tan bien le iba a los clips. Y con eso empecé a hacer como un algoritmo que determinaba cuándo iba a subir cada clip. Damn. Y sí, güey. Ahorita ya ese proceso está delegado, como ahora mi tienda, que es lo que te digo. Antes hacía yo todo. De hecho, hay un video por ahí en YouTube en donde yo salgo diciendo que firmaba todos los libros y que yo mandaba todos los libros, y ahora ya no lo hago yo. Ahora yo firmo, pero pues ya no mando los sobres. Y sí, ahorita estoy como en una etapa en donde estoy delegando lo de los clips y la neta. Ya eres tu propia editora, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Tú eres tu propia editorial? Sí. Tú haces el del libro desde cero. El libro, de hecho, el primer libro yo fui a formarme ya a la fila de Indautor. Ahora este nuevo ya lo registré. ¿Mandé a alguien, no? Pues no, ya lo puedes registrar virtualmente y más por COVID. Y sí, la neta no firmé con nadie y hasta la fecha. Oye, ¿sabes? Perdóname, pero ¿sabes que a raíz de la plática que tuvimos estoy escribiendo un libro? ¡No mames! Sí. ¿Al chile? ¿De qué? Se llama Memoria de Risa. ¿En serio? Sí. ¿Chingón? No, de verdad. ¿De qué trata? Son memorias de tu servidor. ¿Pero con remates? Pues le estoy contando a la gente lo que pasó tal cual. O sea, no le estoy adornando ni la chingada, sino esto es lo que pasó. Y si eres así como muy fan, dices, no mames, de aquí salió este monólogo. Ya. ¿Sí me explico? Okay. Y hasta puedes decir, de este capítulo más este capítulo sale esta persona de cierto monólogo. Qué chingón, güey, la neta. Es como el origen de los chistes, ¿no? Sí, me acuerdo que platicamos después del tirando bola. Sí, estábamos encuerados. ¿No han invitado? No, traíamos chamarras de cuero. Ah, bueno. Estamos haciendo un sketch. Y te dije lo del libro de Seinfeld. Que era como una colección de todos sus beats durante todos sus años. Sí. Y sacó un libro que se llama Is This Anything. Y sí, la neta, para mí los libros son... Uno, es una fuente de ingresos bien chingón, y más ahorita en pandemia. Y dos, la neta, está fresa tener un libro y como que compartir. ¡Claro, güey! Decían por ahí que tenías que... en este mundo, era escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Uh-huh. Me falta el libro. Te falta el libro. Ya le planteé a mi hijo un putazo. No. Plantar un árbol, no plantar un árbol. Ah, ok. No, ya, yo planteé un árbol recién llegado aquí a Monterrey. Uh-huh. Era un arbolito. Ya no vive, gracias a Dios, se murió. Se llamaba La Independencia. ¿El árbol o donde vivías? No, la colonia. El árbol se llamaba La Independencia. A mí en La Independencia me plantaron algo también. ¿Qué te plantaron? No, fue otra cosa, pero estuve... Un cholo. No, estuve 2 días en la cárcel. ¿Qué pasó? A mí también una vez me plantaron, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, todo bien. ¡Ah, la madre! Mira, van a filmar al marranito. Espera, no te pases. ¡Ay, no, de puta! Estamos pisteando, déjame por... No, compadre, no. Cheve. Yo un agua, si te puede. ¿Un agua? Yo sí jalo una cheve, güey. Cheve para Ruperto. Mientras, de volada, saludos para, perdón, Juan Ángel Calderón. Franco, si fuera un viaje tienes que compartir asiento con 2 personas que no voy a nombrar. Gracias. ¿Qué harías? Pues no, jamás saldría con esas personas. Saludos a Roberto y a su construcción intersubjetiva, a lo que le adjudicas el valor intrínseco. Uy, ahorita quiero que hablemos de eso. Saludos a la República Checa, al Kadosh Méndez, 5 de la mañana y preparando el desayuno de mi hija. Esos son buenos padres. A ver, mi querido Ruperto. A ver. Se hizo viral en TikTok y en Instagram. Perdón. En perdón. Todo. Ya, tenemos la toma del marranito. ¿Cómo se llama el marranito? Iván. No, Chanchito. Chanchito. Coria. Pero como, es el que iba volando, ¿no? Cuando Homero se le escapó. Se iba volando. Es una toma muy cruel. Ver la chompa del marrano, güey, pero bueno. Ahí podemos ver al marranito. ¿Cuántas horas de cocinar, de cocción? Le dimos 6 horitas, compadrito. ¿6 horas? Sí, es un lechoncito de 10 kilitos, la verdad es algo tierno. Lo metimos dentro de un ahumador asador, o sea, con un cajón. Entonces nos ayudó bastante, es como tipo horno. Y pues bueno, ya después de ahí nosotros ya lo emplayamos, lo pusimos a que se chileara y pues ¿ustedes bueno. Lo mataron? Sí. No. ¿Lo compraron ya muerto? Sí, ya muerto. Ah, porque quería preguntar si había llorado. Si había sufrido. No creo. Dicen que lo mataron, le taparon la boca, le hicieron... Tranquilamente. Mientras le cantaban una canción de ¿qué culo? Se le pone para guardar los jugos? Porque yo quiero saber cómo guardar los salmuera, jugos. Salmuera, compadrito, recomendable. Tomando salmuera, unas 12 horas antes, previas. Lo metes cantidades, 200 gramos de sal por cada litro de agua. Y le vas poniendo ahí, tú hasta que se vaya tapando una nochecita antes con un poquito de hielo para que no le cambie tanto la temperatura. Lo sacas y eso te va a ayudar a que tu carne quede un poquito más jugosita. Okay. ¿Y cómo lo vamos a comer? Vamos a comerlo en tacos y en torta, compadre.
En tacos, en tacos y en torta, exactamente. ¿Por qué, ¿Por qué son así, güey? ¿Por qué? Porque si ven que soy un hombre que me hace débil. Tortas, tacos, cerveza, Roberto Martínez. Y les va a tocar arrocito también con lechón para que lo prueben. Ay, Dios mío. Arroz con lechón. Arroz con lechón. He probado arroz con leche, pero nunca con lechón. Lechón es más gruesa. No, ahorita, compadre, con todo respeto al público que nos está viendo, te avientas una torta de lechón. Con leche en aguacatito, la mini crema, si puedes. Sí. Si se puede. Te lo chingas, güey. A la mecha en un ranicén, si puedes. Te chingas unas 6 cervecitas. Y te avientas un palo llegando a la casa, güey. Uno nomás. Está bien. Te echas un baño. Despacito. ¿El baño es antes o después del palo? Después. Porque ya vas a andar medio sudado. Pues báñate. Ok. Ok. Que te limpien allá. Ok. Y te duermes. Hombre, mañana, compadre, tirando patadas adyacentes, güey. Adyacentes. La gente no sabe qué es adyacente. Es un... una madre que tomas ahí en Brasil, ¿no? Que te hace alucinar. No, eso es ayahuasca. Ah, cabrón. Eso es ayahuasca. Bueno, ahorita nos chingamos las tortas de marrano. Muchas gracias, Lechón, a nuestros amigos del Guayabo, que nos dijeron... pinche Paul, me pela la riata, no sé qué. Vamos, un pinche tiro. ¿Qué es esto? ¿Lo acabas de ver qué es? Es un mezcalito. Es una bebida que tenemos también en el restaurante. Es a base de mezcal, tiene limón, tiene pepino. Y le pusimos ahí de decoración a piña, que la verdad sí le queda chidito. Y pues un poquito más. Un mamoncito de pepino ahí para que sea chido. A ver, rico. Me da miedo preguntar, pero ¿cómo hacen el jugo de pepino? El vato se exprime. Sí, se exprime el chile. ¿Por qué me la pones a mí? No es tuya. Es tuya. No, yo la mandé pedir, compadre. Ah, bueno, esta es mía, entonces. Es tuya. Pero esto es mezcal. Es mezcal, pero. Voy a poner hasta el culo, no, compadre. Dale traquito. La vez pasada le pegué al invitado. Güey. No. No te preocupes, de aquí sacamos un libro. Bueno, se llama sí. ¿Cómo? Si no, ¿cómo le pegamos a Valero? ¿Eh? ¿A quién le pegaste, güey? ¿A Diego? A Diego. Diego sí trae, güey. Diego sí, vato, no, pero le pegamos la espalda. El vato sabe boxear. No mames, el vato sí. Ajá, y aparte jiu-jitsu y es cinta. El güey boxeó. Hace poquito me estaba contando los pedos que ha tenido en su vida así de putazo. Fue, ay, cabrón. Yo como que me lo madreaba ya desde... Sí, no, sí, sí está... No, sí. De hecho, madreó a uno de los camarógrafos. Y estaba bien. Y estaba vivo. Oye, pero te una cosa, algo que sí me gusta mucho de Roberto... Sus ojos. Aparte de sus ojos. Es yo que... Yo voy a hacer un shot cada vez que la mole chulea algo de Roberto. No, te voy a decir una cosa. Yo lo aprecio porque cuando yo empecé mi canal de YouTube, uno de los que me seguía dejando, después perdió el interés, pero... Me empezó a seguir. Así son todos. Y él empezaba a hablar de política. ¿Te acuerdas que hablabas de política? En aquel entonces, cuando antes el Bronco empezara, yo decía, este güey me está siguiendo, güey. Obviamente dejé de hacer cosas en YouTube, obviamente por la industria porno. Pero no me seguiste regreso, güey. O sea. Es que en ese entonces, o sea, Roberto. Era mamón, o sea, el güey de que no, pues yo. Una disculpa. Sí. No, yo nomás seguía a Memo Hierbas. Ya. Y al señor que tenía en el sótano. Y al señor que tenía en el sótano amarrado. Y seguía, creo que a un vato de taekwondo. Un vato que de hecho saqué ahí mi libro, tengo un libro que si lo pueden ver... De, ¿cómo se llama el libro? 7 maneras de tirar vergazos bailando breakdance. ¿Lo pueden checar? ¿Puedes enseñarnos uno? ¿El libro? No, un paso. No, no, de hecho es... No, hace muchos años. Esa es la portada, el libro trata de las Cenicientas. Va. Yo quería preguntar, compadre, se te hizo viral en TikTok y en Instagram un fragmento en el que dices esta frase que mandó Raúl Díaz: la construcción intersubjetiva a la que le adjudicas un valor intrínseco. Sí. ¿Cómo es el texto original? Estaba hablando con Alan Estrada, güey. Sí. No, nadie entendimos nada, güey. Estaba hablando con Alan Estrada y platicamos sobre tomarte una foto en lugares mamadores. Ok. Entonces, me emociono y digo que el hecho de que ese lugar sea mamador es algo inventado. Sí. Y eso que me refiero con ese texto. Y ya me han regañado mucho porque al parecer uso mal la palabra intrínseco y es algo que lo que me he dado cuenta, pero una construcción intersubjetiva es algo que todos nos ponemos de acuerdo para que exista. Okay. Por ejemplo, el dinero es una construcción intersubjetiva porque si todos nos ponemos de acuerdo... No vale. No vale. Uh-huh. Entonces, y un valor intrínseco es algo que tiene internamente una cosa. O un valor que tiene de por sí. Ajá, un valor que cuando te refieres a esa cosa lo tiene. Entonces la contradicción está en que si es algo intersubjetivo no puede ser intrínseco. Exactamente. Entonces mi pregunta es, ¿le puedes adjudicar un valor intrínseco a algo o no? No, porque el valor intrínseco existe de por sí. Pero existe per se. Te voy a poner, por ejemplo, una... Déjame
déjenme dejar de tomar, la verga. Te voy a poner un ejemplo, güey. Perdón, ¿fui yo? Ah, tronó el micro de la mole. Tú no te preocupes, tenemos más. Ah, es que te le echaste cerveza al micro. ¿Eh? A ver, yo digo que no, tú dices que sí. Yo no sé, yo lo abro a discusión. Yo por la definición de la palabra intrínseco. Sí. Porque yo me la sabía, por ejemplo, en leyes, uh-huh, te hablan de que la vida es un valor intrínseco. Tú no le puedes decir si una vida vale o no vale, porque la vida tiene un valor por sí misma. Sí. Por eso se le llama valor intrínseco. Sí, sí, sí. Y a lo que tú dices, una construcción intersubjetiva es algo que grupalmente todos deciden que existe. De ahí la contradicción. ¿Estoy entendiendo, sí, bien? Y, yo estoy medio pendejo. No, tienes toda la razón. Y es la crítica que recibí y la verdad es que yo la abro a debate. Lo que yo estoy cuestionando es que si algo se le puede adjudicar un valor intrínseco. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual. Imagínate que para ti es muy importante, no sé. Imagínate que el día de mañana, ajá, te enfermas. No mames, tengo, bueno, eventos. Ojalá que no te enfermes, sí, sí. Pero te enfermas muy mal. Ok. Entonces tú pasas mucho tiempo en una habitación. Uh-huh. Esa habitación, después de que salgas de la enfermedad, para ti va a tener un valor que está interno, que está embebido a la uh-huh, habitación. Entonces, bajo esa premisa, ¿se lo adjudicas si el valor es intrínseco o no? Es que ahí se vuelve un valor estimativo. Sí. En mi opinión. Porque para mí tiene un valor. Por ejemplo, a lo mejor este encendedor para ti no tiene ningún valor en absoluto. Intransitivo. Intrínseco. Yo siempre lo estaba usando bien intransitivo. Por ejemplo, yo tengo un encendedor rojo en mi estudio, en la casa que es tu casa, que es un encendedor que era de mi papá. Okay. Entonces, antes de que mi papá falleciera, era un encendedor de mierda. Uh-huh. Pero el día que fui a recoger unas cosas a casa de mi papá... ¿Y lo viste? Y vi el encendedor, dije, no mames, y me lo traje. Para, ya tiene para un ti, valor. Pero para ti eso no es intrínseco. Es un valor estimativo. O sea, porque esa es la diferencia. Que el valor llegó cuando mi papá se muere. Uh-huh. Si no, es un encendedor más. Pero cuando dices que la vida es valiosa porque la vida es valiosa, uh-huh, pues en algún punto se le adjudicó ese valor. Ya sea en el momento en el que tú naciste, porque tú te das cuenta que la vida es valiosa. Esa es la duda que yo tengo. Si se le puede adjudicar un valor intrínseco a algo o no. La neta es que, o sea, según... Por medio de una... De un grupo de personas, te la compro. Vamos a ponerlo así, güey. La morra guapa del salón. Esa es puta. O sea, no. O sea, ¿estás de acuerdo que cada salón tiene su morra guapa? Uh-huh. Decidido por todos en el salón. Eso es, sí, intrínseco. Eso es un valor intersubjetivo, por así decirlo. Sí, no, porque no necesitas de los demás para decir que está guapa. No, es que a eso voy. A lo mejor la morra ni es tan guapa. Uh-huh. Pero las otras están ojetes. Uh-huh. Y en el segundo B hay morras más buenas, pero como no existen en este grupo, pues no las conocemos y no decimos si están guapas. Yo, por ejemplo, en primaria no conocía gente de otros salones hasta sexto año. Es como en mi generación cuando se empezaron a juntar todos los demás salones. Entonces, la guapa pero de mi salón... ¿Tuviste el mismo salón todos los años? Sí, en primaria, sí. ¿Por qué, güey? Pues primaria pública. No, ¿no revolvían salones? No. O sea, nada más era un salón en todos... No, había todo... de la A a la E. No, a la vera, es un chingo, güey. Pero ¿y por qué no revolvían, güey? ¿Qué les costaba? Yo, honestamente, nunca fui parte de la mesa directiva. O sea, pero pues hubiera sugerido que primero de primaria cambie salón a segundo de primaria, aunque sean de los mismos, le pica revolver. Ah, sí, cambian a otro salón, pero son del mismo grupo de personas. ¿Por qué, güey? Pues así es. Te lo juro, carnal, que yo no le vi nada de malo, güey. O sea, mí, por Dios santo, siempre, no lo vuelvo a hacer, güey. A mí siempre me revolvían los salones, güey. Yo toda la primaria también fue como Franco. ¿En el mismo salón? Pero ¿primaria pública? ¿En salón? No, en una primaria ¿tu papá privada. ¿Pero tu papá lo pagó? No, lo pagó mi mamá. No, su papá la abandonó. Ah, pero... No, me lo pagó mi mamá, pero era una escuela privada, tan privada que solamente había un salón. O sea, hasta de cada... el salón era privado, o sea, era privado de sí, los por favor. Salones. Todo. Muy privado. Sí, era demasiado privado. No, solamente. ¿Segura era... que no era tu mamá dando clases? No, ahí a ti a tres vecinos. Solamente había un salón de cada grado. Ya. Y yo estuve. Ah, con, por eso, pero no había más. Mismos compañeros. Pero no había más salones. Desde primero de kinder. ¿Están hablando? Hasta. Oye, espera. Pero no había más salones, no había A, B, de eso. Sí, teníamos de la A a la D. Y el mismo salón o el mismo grupo que me tocó en primero y secundaria fue el mismo hasta tercero. Pues bueno, ya no estoy de acuerdo con esa forma de operar. Pero, bueno, pero así ha sido en otras escuelas. Pero en la mía no era así. En muchos, bueno, no sé, a lo mejor para mí es algo que no... Oye, fíjate este comentario de Ángel Flo. Dice, están hablando del fenómeno de la otredad. La guapa
no sería la guapa si no hay un grupo o persona que la dictamine como claro, la guapa. Es como Miss Universo. Y no sé, güey, la verdad no sé, yo creo. Gracias, hermano. Yo creo. Tiene sentido lo que dice. Yo creo que definitivamente la opinión de otros influye tu opinión, pero yo creo también que sin tener la opinión de otros puedes concluir ciertas cosas. Entonces yo creo que puedes ver a una persona que está bonita y sin tener la validación de los demás dices, está bonita. Cuando ves a alguien y nadie la conoce de tus cercanos, si te hace bonita dices, ah, está bonita. Es cuando eres famoso, que dices que eres una celebridad. Porque eres, ¿qué diferencia hay entre ser un artista y un famoso? Bueno, pero bueno, eso es... Uy, ahí es otro tema. ¿Qué cree? ¿Que el pinche Gordillo no estudió? No, porque... ¿Cómo saber, güey? Fíjate qué bonito empieza esta como ecuación. No todos los artistas son famosos y no todos los famosos son artistas. No, güey. Exacto. Y ahorita hay más dos cosas famosos que no son artistas. No, hay más famosos que artistas, güey. De hecho, ya ningún morro quiere ser artista. Quieren ser famosos. Sí. Lo decía Dave Grohl hace muchos años, que es a lo que él atribuye la caída de la calidad musical. Que obviamente hay productores musicales bien chingones, pero no están saliendo más bandas, porque dice, el camino es juntarte con tus amiguitos en un garage a tocar y tocar mal, ser muy malos, apestar, fue el término que utilizó. Y con el tiempo apuestas cada vez menos hasta que dejas de apestar y te vuelves bueno y tocas con alma. Dice, los morros ahora, y fíjate, antes de TikTok y todo eso, dice, van a un reality show, un American Idol, un American Got Talent, y tienen que demostrar en segundos que merecen un lugar. Y dice, y esa es la idea que traen. Voy a ir a jugármela un minuto y si pego, ya soy famoso ya. Y me vale madre crear canciones, o sea, que alguien más las haga. Sí, es que lo que pasa con la carrera musical es que se acaba volviendo un medio para alcanzar algo más cuando antes era un fin. O sea, antes hacías canciones y te dedicabas a las canciones. Ahora es un producto en donde tú como famoso, como influencer, puedes monetizar. Y lo mismo pasa con los libros. Y a mí que me pasó el sacar un libro después de tener una carrera en redes... Es algo con lo que tengo que luchar constantemente, pues porque la gente me ve para abajo. Yo saco mi libro y digo, yo estoy muy orgulloso de mi libro, pero tengo que luchar contra esa... Ah, pero es un youtuber que sacó un libro. Y para mí la verdad es que no es así. Y entiendo que hay mucha gente y muchos casos en donde contratan a alguien y le saca un libro para que pueda ganar más dinero. Uh-huh. Pero para mí, por ejemplo, el creativo me tardé 2 años en hacerlo. Este nuevo que voy a sacar me tardé 2 años también en hacerlo. Para mí el libro es mi vocación principal y para mí el podcast es una forma de promocionar de dar a conocer el libro. Entonces lucho contra eso y entiendo que la mayoría de las veces es al revés. La mayoría de las veces un influencer saca una canción pues para hacer más lana, para poder presentarse en distintos lugares. Mira, ahorita por ejemplo Ibai es el twitchero más famoso y me atrevo a decir que el influencer más famoso a nivel mundial. Si el vato saca un libro es un bestseller el día que sale. Sí. Pero algo que sí hay que admirarte, digo, no por chuparte los huevos, pero es que ahorita la juventud no ¿por los huevos? No. Solo porque le chupaste los huevos. La juventud no compra libros, güey. O sea, ahorita yo le preguntaba, ¿cuánto es ahorita en México un bestseller? 5,000. Antes eran 100,000. Sí. Eran 100,000. No mames. ¿En serio, güey? Pero con todos los productos físicos ha pasado eso. Sí, también de musical pero tú bajaron, ¿no? Sí, güey. Has incrementado en tu producto la venta de libros. O sea, mi producto está muy pensado. Y es algo que yo hablo mucho, o sea, yo identifico mucho mis libros como especiales de stand-up. Para mí mi libro no es un recurso académico con el que un intelectual pueda sacar como que... Porque es el pedo del formato, güey, que tú pierdes un libro y dices, oh, no mames, sacó un libro, seguramente... Algo muy culto, ¿no? Y para mí no, para mí mi libro es mi presentación de las 100 ideas con las que he estado malabareando en los últimos años, entonces yo te las presento en un lenguaje muy directo, muy visual, obviamente pensado para la audiencia en México, que es una audiencia que no lee mucho, entonces el libro en lugar trae dibujitos. Sí, exactamente, güey. Gato a árbol como... Y avanza rápido, las páginas son cortas, tienes esta visualización del progreso muy rápido y es un libro que la neta está pensado mucho para la audiencia que lo está... Qué cabrón que se tenga que pensar eso, ¿verdad? O sea, tú decidiste el formato, en realidad lo que estás construyendo es tu marca personal y ya decides tú qué formato lo vendes. Sí, pero digo, el formato que yo tengo en mis libros está muy influenciado por... Bueno, perdón. Y también está pensado en que yo no soy ningún referente intelectual y yo no te voy a explicar, o sea, yo no tengo estudios de filosofía para plasmarte un libro filosófico. Yo intento
tipificar la creatividad y darte como un consejo práctico con como eso. Como le hice yo, ¿no? O sea, ajá, tipificar. Más o menos. Es más que ser como un camino seguro al éxito, es como le hice yo, como tú dices. Entonces, para mí la inspiración fueron... Hay varios marqueteros que han sacado sus libros en los 70s. Por ejemplo, uno que se llama George Lovis, que tiene un libro que se llama Damn Good Advice for People with Talent. Y yo me acuerdo que lo leí y dije, no mames, qué chingón libro. Está escrito 100% con su voz. No está escrito desde un pedestal, sino que está bien aterrizado. Y el chile es un libro bien divertido de leer. O sea, normalmente tú abres un libro y todos los libros son iguales. Entonces, para mí el diseñador editorial, la neta, es no le echa tantas ganas. Yo sí le echo muchas ganas para que el libro sea como una película, en el sentido de que no todas las páginas se vean iguales, que disfrutes, que te dé curiosidad ver cómo se ve la siguiente y no que todo sea puro texto. Ese es mi formato. Y es la forma en la que yo abrazo que yo estoy publicando un libro. Porque... Bueno, te jala. Digo, ahorita, ¿sabes quién hizo igual? Luisito Comunica hizo un libro muy de ver. Uh-huh. Mi hija chiquita me pidió que le comprara una Cabbage Patch. Digo, no tiene nada que ver con lo de Luisito Comunica, pero digo, quería meterlo ahí. Digo, entro y salgo. Pero te digo que la gente quiere algo visual. Sí. Sí, desgraciadamente somos huevones. Dime tú, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuántos libros has leído este año? Entonces te digo que hay que chingarle. O sea, que, no, pero es cierto, la gente en México lee poco. Sí. O sea, lee poco porque ya todo es visual. Hasta los cómics, carnal, ya los puedes poner, tenerlos en la iPad, ¿no? Sí, pero digo, bueno, también hay un mérito y obviamente son necesarios la gente que realmente hace una investigación académica, porque a fin de cuentas eso es el alimento que yo consumo para después sacar mis libros. A huevo. Como los reporteros, digo, hay gente que hace videos en internet de noticias que necesitan de estos güeyes que son reporteros de campo y realmente investigan. Para mí la materia prima en la que yo, o sea, en la que yo construyo mi libro son estos libros realmente intelectuales, y después yo te doy mi interpretación de una forma a lo mejor un poco más coloquial. Ajá, más raza. ¿Sabes qué estaría chido, güey? Imagino que ya existe, ¿no? Que salga un libro que se llame Nietzsche para pendejos, ¿no? O sea, sí. Y ya resumidito, ¿no? Pues todos los for dummies. Yo aprendí música, digo, estudié en carrera música, pero aprendí mucho leyendo un libro que se llama Piano for Dummies, que es esta serie. Y la neta fue un parote. Ojalá. Sí, güey. O sea, aprendes teoría musical, más que nada. Okay. Porque... ¿Y si lees tú, por ejemplo, García Márquez? Saludos para José Acosta. La neta es que no leo mucho, güey. O sea, ¿cuál es el último libro que leíste? El último libro que leí... ¿Y hace cuánto? Este año la neta es que no he leído. Este año, como he estado trabajando en el nuevo libro, para mí fue un... divorciarme completamente de estar leyendo para... Porque luego también me pasa que si leo, acabo escribiendo sin con lado. Acabo escribiendo con la voz del güey que estoy leyendo. Okay, entonces okay, por eso okay. Me alejo. Ahora que voy a terminar el libro, empiezo a absorber nuevos libros. Y pues probablemente el último libro que leí fue uno de estos marqueteros. Hay uno, está George Lovis, hay uno que se llama Paul Arden, que tiene dos libros. Yo creo que ese fue el último libro que leí. ¿Y Ryan Holiday? El señor Rosado, ¿no? Ah, bueno, está cañón. ¿Cuál es el último libro que leíste, Ana? No, no vale decir Introducción a las Ciencias Sociales, ¿no? No lo he terminado. La sección amarilla. Compré uno, la verdad, este año, y lo empecé a leer, me aburrió, me lo recomendaron, pero... no me atrapó, y es un libro muy famoso, me imagino que tú ya... Se llama Atrápame en 5 minutos. Yo este año, el único libro que leí y no he terminado es uno que se llama El Mundo de Sofía, que es una introducción a la filosofía, que está bien chingón porque es una novela en donde un filósofo le explica la historia de la filosofía a un niño, y la neta lo leí para tener un panorama de cómo es la historia de la filosofía, porque muchas veces te dicen Aristóteles y Sócrates, y tú no la puedes como que ubicar en el tiempo, y este libro te permite ubicarlo, sí. Yo tuve una plática con Diego en la que yo sostengo... que Sócrates no existió. Ah, que era un dios, ¿no? No, porque estaba leyendo, va a sonar muy mamador, pero leí el de... Platón. Platón es el que referencia a Sócrates, sí, 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 como maestro, Platón. ¿No? Sí. Platón no existe, güey. Y Sócrates se las escribe, güey. O sea, no son anécdotas, porque el vato te cuenta esto mismo que estamos haciendo... O sea, una conversación entre 5 o 6 personas, simposium, 5 o 6 personas, y el vato te cuenta con pelos y señas lo que dijo cada uno de ellos, güey. Y digo, no mames. Sí, no mames. Sin grabadora, joto, o sea, no hay forma, aunque estuvieras ahí sentado escribiendo. Digo, terminaste que Diego le pise perdón a Diego por eso. No, el vato se la curó y dijo que estaba de acuerdo. Now, sí. Porque sí, los libros de este güey, dices tú, ¿y tú dónde apareces, güey? Sí. ¿Dónde sí. estaba? Pero Platón es el que escribe y referencia a Sócrates como un maestro, ¿no? Porque Sócrates, si no me equivoco. Ajá. Según yo sí, ¿no? Sí, o sea, pero dices tú, no existió, sí, güey. Sí, no mames.
O sea, es como este recurso de que usan los comediantes de el otro día está en un avión y no es cierto, güey. Nada más lo haces para aterrizar una historia. Claro. Tú lo usas mucho, ¿no? No. ¿No? Tú, a ti todo te pasó. Sí, señor. Cada cosa que cuentas te pasó. Cada cosa que he contado, te pasó. Obvio. Solo exagera, hay una. Digo, yo sí. También le exagero a lo que cuento. Sí. Pero yo no, les he dicho, no 70% real. Antes lo usaba. Ya, yeah, y luego, ¿por qué no? Te voy a decir, honestamente, la gente se da cuenta, güey. ¿Tú crees? Y te hacen... ¿Me explico? Esta cara de... Así de, no te estoy creyendo. Puta, cómo pica en el corazón. Y uno mismo, si... No te acuerdas, güey. O sea, tienes que aprenderte un texto. Sí. Y para mí es mucho más fácil acordarme lo que pasó. Y luego me acuerdo de los chistes que le metí. Pero si no, carnal, ahorita estamos presentando Boyerista y Gaby. Son shows de hora y media. Y al mismo tiempo estoy haciendo Payaso, que dura 2:15. Está cabrón. O sea, sí. Tienes dos shows simultáneos presentando, güey. No mames. Acordarte de todo el texto. ¿Por qué no lo retiras? O sea, porque tengo que pagar unas fechas pendientes de Payaso. Okay, de y tengo que estrenar el nuevo y el que vamos a grabar para algo. No mames. Entonces, ¿cómo me voy a acordar de tanto material si todo es inventado? Sí, pero no usas esa... O sea, te entiendo, pero muchas veces lo que puedes o lo que siento yo que usan algunas personas, y yo te lo digo porque lo he usado en podcast, cuentas la historia de un amigo y la personalizas. ¿No haces tampoco ese recurso? Sí. O sea, es el hecho de vivir algo que le pasó a un amigo y decir que te pasó a ti. Totalmente. Te la cuento así rápido. A lo mejor yo un día estoy hablando de unos frijoles que me comí y tengo una anécdota de que me reí y un frijol salió por mi nariz, por decirte algo, ¿no? Pero ahorita, Ana, comiéndose los frijoles... Se los sacaron. Se le atoran. ¡No mames! No, se le atoran en la garganta. Y entonces tiene que ir Iván a apretarla para sacarle los frijoles. Entonces, ya es otra anécdota que yo puedo meter en la mía de que se me salió por la nariz. Ya puedo decir, estaba comiendo frijoles, se me atoraron, un güey me apretó para sacarme los frijoles, ajá, primer chiste... Y se me salió por la nariz, segundo chiste. Ya junté dos historias, pero son reales. Pero siempre parte de ti, entonces. Totalmente. O sea, si tú ves que un güey se rompe la madre por alguna pendejada, ¿no te atreverías a decir, a mí me pasó? No. ¿No? No. Yo sí lo he hecho, la neta. Y le digo a mi camarada de que, oye, güey, me estoy robando tu historia. Pero... Yo les pido permiso. Yo conto historias mías, pero también ahorita ya se me están acabando. Porque las he contado durante 16 años en radio... Sí, en la mesa reunión. No, es que tú hablas un verbo, güey. Llevo 16 años, le digo con Morocco, no, yo así empecé inventando cosas. O sea, a ti los streamers te la pelan porque tú llevas un verbo de tiempo hablando y aparte sin tener el recurso del jueguito. O sea, tú hacías radio, güey. Hago, sí, radio es, no ves nada más que, o no escucho, o sea, nada más escuchas tu voz. Yo me acuerdo que agarraba Milenio y me llegaba con Morocco. No, agarraba Milenio, sí, de no Milenio. Ok. Y con Morocco de que, güey, un vato se cayó una trajinera. Y de ahí partíamos. Güey, imagínate que te vayas hundiendo con un elote en vaso, güey. Qué ojete que se te vaya metiendo el agua del Xochimilco con el elote. Y pa, pendejadas así. Y de ahí yo lo sacaba para ciertas cosas, historias. O sea, pero muchas sí eran historias mías. Obviamente, cuando yo, si yo voy a perder, sí, no la cuento. Bueno, sí la conté cuando una vieja me hizo... Se burló de mí, que quería... De hecho, me la topé hace poco. No, olviden. Pero digo, ¿qué dices tú? Pero la neta, también el plantearte como perdedor te acaba... Si siempre te planteas como el verga, la gente ahí es donde empieza a sospechar. Sí, no es cierto. Nunca también vas a ganar. Sí, yo siempre, sí. Sí, siempre he planteado todo como perdedor y como que les das lástima. Sí. Desgraciadamente. Sí, me acuerdo que me dijiste que así empezaste los... Pues en general tus presentaciones de stand-up, ¿no? Que le decías a Morocco de que, güey, sígueme el pedo. Sí, así empezamos. Sígueme el pedo, Tasbir House, Table Dance, sexo en vivo mientras hacías... Como debe de ser. Sí, o sea, es que, hola, ¿cómo están? Estamos haciendo comedia. Bájate, pinche gordo. Y una vieja cogiendo al lado de tu... Ay, güey, esto está duro, ¿eh? Que debe ser una vida muy triste para gritarle algo a alguien que está en el escenario, ¿no? Sí. Esta es una vida triste más para el comediante que se sube a un escenario. ¿Cuál fue tu peor escenario? O sea, que dices tú, me subí y dije, güey, ¿vale la pena? Peor evento. Sí, pero a ver. Yo en un table dance, y siempre le he contado. 18 de mayo de 2011. ¿Dónde? Reynosa, Tamaulipas. Ya la conté aquí. ¿A qué con la... No, eso fue Matamoros. Ah, ¿o esa la de...? Sí, no. La bolsa. Pero sí, no, o sea... Dije, me retiro después de esta. ¿Pero por o sea, qué, le wey? ¿Fue a mal a Franco Escamilla alguna vez? No me fue. Nadie me escuchó, güey.
Sí, no me pelaron. ¿Pero por qué? Porque había cosas pasando y... Sí, no, te puedo contar mil excusas. Él estaba cortando la cabeza un güey. Pero lo cierto es que yo perdí ese evento. O sea, no pude ganarme al público ni siquiera el primer segundo del show. ¿Pero sentiste que te dieron una oportunidad al principio y luego la perdiste o no? Pero, es que eso está de la semana. Pero también con los años agarras colmillo. No, a ver, como que, ¿cómo estamos? No, o sea, volteen para acá, putos, ¿no? ¿Y usted de dónde es, muchachos? ¿De dónde es, señorita? Ya, de Torreón. No, se decía... Ah, bueno, alguien más, porque Torreón está bien culero, ¿no? Y así ya sí, te vas, ya, ¿no? Sí, pero esos eventos... A mí me tocó empezar a hacer conferencias por accidente porque empecé a hacer los videos de política y me invitaban a eventos a hablar sobre eso. Entonces eran como conferencias. Uh-huh. Y me tocaron también eventos... Me tocó una vez un evento en una escuela privada, me acuerdo, de judíos. Que era que como o sea, que no se, había judíos, estaba privada de judíos. Era como que se estaban graduando y me acuerdo tener... Era como, estaba como en un formato... No, era aquí en Monterrey, en Ciudad de México. Y estaba como un formato que en como que sentía que era como 15 años y un güey que todo el tiempo estuvo así, rayándomela. No, un pinche morrito, güey, de 15 años. Y yo no supe cómo tratar con eso. También me tocó en festivales, güey, en un evento en donde dices, ¿por qué chingados aquí hay una conferencia que era un evento musical? Y de repente me ponen a mí a hablar. O sea, Antón Rococó y luego, ahora Roberto ajá. Martínez va güey, a hablar. Me tocó abrirle una vez a Los Ángeles Azules, güey. No. No mames. Y la gente me abuchó aquí en Monterrey, en el Estadio Tecnológico. Yo te hubiera abuchado. Claro, y está, aparte recité un poema, güey. Bien hecho, güey. Y lo terminé y el si video la vas está a cagar, ahí, la vas a cagar. Y el video entera, está en güey. Internet y hasta la fecha, digo, me estoy cagando de miedo y lo estoy leyendo, pero lo dije todo. ¿Qué poema era? Se llama Desde Casa. Era un poema que era un tributo a un rapero venezolano que se llamaba Cancerbero. ¿Cómo no? Y se trataba de la educación. Y estaba inspirado en una canción del que se llama Tiempos de Cambio. Y ahí está el video en YouTube. Y ahí le abría a los Tigres del Norte porque en teoría... Ángeles Azules. No, a los Tigres del Norte. Ah. A Los Ángeles Azules les abrí en Oaxaca, okay. Que estaban con Jimena Sariñana también. Es que, y ahí también recitó un poema, también el de Desde Casa. Bien. ¿Quién es el güey que... Oye, siguen los Tigres del Norte, ¿por qué no traemos... A Roberto Martínez. Le salió un poema. Sí. Bien. Sí. El pedo fue, era un festival aquí en el Estadio Tecnológico y era dos días después o tres, era una semana después del último partido de Rayados allá, güey. Bien. Entonces veías las butacas y había raza que se había llevado las sillas y yo las veía. Entonces yo iba a ir a este festival, iba a recitar un poema como a las 2 de la tarde, güey. Qué increíble lugar y qué sí, increíble no. momento, güey. Sí, no mames. Entonces yo dije, pa, pues llegaba a las 2 de la tarde, voy a recitar este poema, va a haber poquita gente. Güey, empiezan a pasar las horas y no me subo. Llegan las 8 de la noche, güey. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿No me voy a subir hasta o qué? Hasta el culo. Y ya se empieza a poner hasta el culo, la gente ya está bien mamada. Ya pedita. Y le digo al güey que era como que el entretenedor de que, oye, ¿qué pedo? No ha pasado. Y se me cae viendo con cara de que, a la verga. ¡Faltas tú, güey! Sí. Y luego, en ese momento, había un güey arriba del escenario hypeando a la gente. Y decía, ¿quién sigue? Y todos, los Tigres del Norte. ¿Quién sigue? Los Tigres del Norte. Y se sube este ¡pero primero! Se sube este dato al escenario, güey, así como que a mover un cable y le toca. Oye, güey, falta este pendejo. Y de que no seas mamón, güey. Okay. Y el vato dice, ah, ¿sabes qué? No. Antes de los Tigres del Norte viene, ¿cómo se llama? Roberto Martínez a decir un poema. Y la gente, ¡no mames! Güey, 10,000 personas. Yo de que a la verga. Pero te subiste. Me subí, güey. Qué huevos. No, y ahí está el video y lo pueden ver y me estoy cagando de miedo, güey. No, ¿quién no, güey? Y la raza abuchándome y lo terminé, güey. ¿Les dijiste algo, güey? No. La neta, no. El poema duró 3 minutos, lo dije, me bajé. Porque ya me había... Aparte, lo peor de todo, güey. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que tenía 2 años sin recitar un poema. Bien. Porque la última vez que había recitado un poema, lo había recitado en la Macroplaza, en una marcha de la diversidad. Había 2,000 personas y se me olvidó el poema, güey. Entonces empecé a improvisar, a rimar en infinitivo. No mames, ojete de la... Empezó a freestalear. Güey, sí, terrible. De porque que yo soy el intrínseco. Fui al parque a caminar y vi a mi mamá cocinar. O sea, cosas que no tienen nada que ver, güey. Puros infinitivos. Ajá, puros infinitivos. Y la gente se dio cuenta. Y lo peor de todo es que ni siquiera me abuchó. O sea, hubo un unísono, como que de lástima. Entonces yo me traumé, güey, dejé de recitar. Y este era mi comeback a los escenarios. Bien. Y bueno, ya después de eso ya dejé de recitar. Hubiera recitado Los Zapatitos Me Aprietan, güey, de sí. Perdido, güey. No mames, güey. O sea, gente, acabar y empezar. ¿Están listos para los Tigres del Norte? No. Pero pues, güey, es una experiencia que te acaba forjando porque, pues, al chile. La neta, lo de la Macroplaza me dio. ¿Cuál es el carácter de eso que te pasó? No mames, no me con nada. Lo de la Macroplaza me llevó la verga. O sea, sí, la neta, sí me agoté un chingo. Y esto de los Tigres del Norte, si no hubiera terminado. Si hubiera sido de que puta, güey, al chile. Oye, ¿y te pagaron?
No, ese de los Tigres del Norte lo hice gratis. Hablando de pagar, la se lo hice gratis también. Valero y Roberto deben una turbochela, ¿eh? Okay. Saludos a Ana Valero, dice Gendrio Nine. Saludos, saludos. ¿Para cuándo el creativo con Franco? La siguiente semana se va a grabar, ¿no? La siguiente, yo entendí, ¿no? ¿El eso. Lunes? No, martes. El martes, aquí hablas. Sí. Aquí lo palabrado. ¿Te parece? Tengo un programa de 8 a 9 y de 10 a 11. ¿De 6 a 8 te parece? Va. Siguiente semana sí. Creativo con Franco Escamilla. Hecho. Javi, no puedo decir que Ana Valero es mi crush, porque eso es imposible y sé que puedo conquistarla. La chinga. Con aquellos huevos. Manda saludos Diego Rosarín. Ah, nos anda viendo. ¡Ese Diego! ¡Qué chingón! ¡Ese pinche Diego! ¡Ponte a jalar, güey! Sí. Doy conferencia, de hecho, con él la siguiente semana en Manzanillo, güey. No mames. ¿Juntas? Pues es como una plática, más que una conferencia. Ahí vamos a andar. ¿Y ahí cómo deciden de qué van a hablar, güey? Es una plática, o sea, tuvimos una conferencia en el pabellón M, que no es conferencia, es una plática la semana pasada, y ese era un evento lleno de politólogos, entonces yo le dije, güey, la neta, tú eres más apto para esta audiencia, yo te aviento puros centros, y el güey la remata de chileno, entonces yo le aventaba centros y salió chido. Saber dónde estás parado te permite llegar a muchos lugares. Ser honesto, o sea, no, y es creo, cuando menos a mí es lo que más me ha funcionado, el ser honesto con quién eres, güey. Sí. Yo no voy a venir a venderle chiles a Clemente Jacks, como dice el, o sea, yo sé quién soy. Totalmente de acuerdo. Paul, necesito que te calles porque no nos dejas hablar a los demás, güey. Sí, Valero y Paul. ¿Qué pasó? No entendemos, ¿verdad que no entendemos? Ah, no, aquí la tengo. No, okay, no, ¿qué tengo sabemos que hacer, de qué hablar. No, aquí está bien. Franco, mándame. Ven. Les voy a decir la cátedra de cómo se hace una turbochela. No mames. A ver. Déjame quito. Pónganse aquí al centro, por favor. Es un momento histórico. Roberto Martínez. Roberto Martínez. Esto y antes de los Tigres del Norte era lo mismo. Mola. ¿Qué? Ah, acá. Ok. Yo, mientras yo voy a hacer pipí, mira. Mira, esto es muy sencillo, Roberto. Esta es la turbochela que se ha hecho durante mucho tiempo. Se va a agarrar de aquí. Se abre y se abre, sí. Venga, pero alguien se la puede abrir. Es que. ¿La turbochela? No, sí, okay. Digo, sí. Métele el dedo, compadre. Güey, me sacó un pedo. Y es tomarla completamente. Porque es que con las niñas no Franco puedo. No, se la toma. No, pero ahorita. Si se toma una ahorita, empieza a repartir las nalgas. Si no, nos va a explotar. No. ¿La agarran de aquí? Va, listo. ¿Están listos? A ver, espera. Agua, bueno, te vas a cortar. Ahí está. No la abras toda, nomás déjale así. Ah, sí. Una, dos, tres. All I wanna say, I'm gonna go for the virus. Eso. Ahí está, compadre. Vas a ver. Es la única que tengo, güey. No, me no chingues. ¿Qué tú quisiste más mierdero que la chingada, güey? Chúpele. No le depositen a Navalero nada, por favor. Oigan. Espérate, güey, es que voy a traer unos eructos de la verga. Con todo el respeto del mundo, Roberto. Date, estás. Tengo reflujo, güey, y las cosas con gas. Es otro tipo de toalla para ese tipo de pedo. Pero bueno, mi querido. Ya, mira, mírate. Mírate. No Roberto pudo, Martínez, Valero. Aquí, en Amos del Universo, se chingó una turbochela. ¿Cómo chingados que no? ¿Qué pedo, güey? Yo fui a hacer pipí. No, pues qué conveniente, ¿no? Sí, ¿verdad? Te parece que lo hice a propósito. Una vez, cuando empezamos este proyecto, Franco se chingó unas 6 cheves. Me dio miedo, güey, porque ¿sí? Franco no toma. Te dije, ya lo inicié al lado oscuro del alcoholismo. ¿Te acuerdas cómo le pegué a Coria, güey? Llegaste a Coria, lo amarró a una camioneta y estuvo dando ceritos por todo. ¿Qué pedo manejas tú, güey? O sea, cuando te tomas pedo, ¿cómo te pones? Nunca me he puesto así imbécil más que en Dublín. Y no me acuerdo de mucho. Era un payaso, ¿no? Ah, ese es Dublín. No, ese es Dublín. Pero por lo que me cuentan, no soy tan nefasto como yo pensaba. Pero bueno, eso es cuando te pones hasta la verga. Pero cuando ya empiezas a entrar como... Me pongo necio, güey. ¿Sí? No, pero buen pedo, no eres carapalo. Seguro. Tú sí eres mi carnal. Sí, no, pero te ríes mucho. Ok. A Franco le he sacado esas risas medias macabras del guasón. ¡Oh, la verga, güey! ¡Qué pedo! La princesa. Güey, yo le pedí permiso, o sea, no, le pedí disculpas a Roberto porque es que esto me pasa cuando tomo cerveza o cosas aquí con gas, güey. Estamos rompiendo los constructos de general. ¡Qué oso, güey! Perdón, no, pero... Una disculpa. ¿Quieres que te cambie el lugar? No, mira, el deber dicen que eche no... Yo no huelo, güey. O sea. Me imagino a Navalero ya otra no. No hueles ahorita. No huelo. Por COVID. No se te No, nunca. Es como. No, yo me eché unos pedos enfrente de él y no huelo. No, ya. Lo nebulizo. Pero... Raza, hagamos otra turbochela para Ana, por favor. Por favor. Sí, los que quieras, compadre. Tengo mucha vergüenza aquí llorar.
güey, así. ¿Qué más puedes pasar? Y se le revienta el motor y se le caen los pantalones. ¿Qué otra cosa me puede pasar? Ay, no puedo, no puedo. No, mami. No pasa nada. Te pone nervioso, Roberto. Pero fue sapo de albañil. Pero Roberto es raza, es también pedote. Pero ya me habías avisado. O sea, sí, sí, pues si no hubiera llorado, peor. Pero esperábamos un... No, o sea, no hay pinche huevos. O sea, ¿qué tiene? Sentí que estaban echando una placa. ¿Qué es? Ay, terminó no, y dijo arriba la América, o sea. No, eruptó y sentí que me habían enfierrado. Porque alguien me asaltó. ¿Dónde está mi cartera? Una disculpa a la gente. Si eres fiestero, tú también, no, si sí te diviertes, güey. De repente joven. Pierdo la cabeza, pero no tanto. Pero tú, por ejemplo, cuando te pones pedito, que es muy normal y estás joven, ¿qué es lo que pasa? ¿Roberto se duerme? ¿Se pone más intrastrófico? No, 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 sí me prendo, la verdad es que sí soy... ¿Te pones más intrínseco? Más intrínseco, sí. ¿Pero qué? O sea, ¿empiezas a hablar más? No, sí, 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 soy de... O sea, es que no me pongo pedo muy seguido, pero cuando sí la agarro la fiesta... Sí, la subo. Digo, este güey tiene una... De hecho, este güey es un gran amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Héctor, saludos a Héctor, que sí. Lo hemos... Es que cuando dices este güey suena despectivo. No, no, Héctor. Este pendejo. Este güey que me acompaña en el... Esta madre, ¿no? No, Héctor, le tengo mucho cariño. De hecho, sí, es tu camotón, gacho. Sí, cabrón. Siempre todos tenemos un camotón. Sí, desde hace rato y en mi cumpleaños, hace, ¿qué? ¿Unos 3 años? Así lo mié. No. Me demostró su lealtad porque terminó en la cárcel en mi cumpleaños. No mames. No, eso es compa y no mamá. ¿Se puede saber esa historia? Pues, ¿quieres que la cuente o no? Por favor. Sí, pues, yo digo, ¿cuántos cumplieron? ¿Unos 24 años? ¿23 años? ¿Cuántos tienes ahorita? 28, fue hace como unos 5 okay. años. Va, vamos a poner 23. Yo estaba en el apogeo del pedo, o sea, ahí es donde más agarra el pedo. Yo estaba recién graduado. Y hubo un tiempo que la verdad sí tomaba mucho, tomaba casi... ¿De harina? ¿Tipo Darius? Sí, casi de harina. No tanto como Darius. Fiesta. Pero, y no rutinariamente, sino que siempre como que acababan en el pedo con alguien. Darius se toma... O sea, Darius, ¿sabes qué le quedó el creativo? Eran las 12 del mediodía y era ya 4 cheves. Y dije, ay, cabrón, no mames. O sea, yo ni en esos tiempos llegaba a ese nivel. O sea, ¿tú ya la terminabas en él? Yo, o sea, siempre agarraba como que un planecito y acababa yendo a un bar y acababa tomando casi de harina, como dices tú. Total, en este cumpleaños, pues yo empiezo a agarrar el pedo, ahí como que estaban empezando a pegar los videos y acabamos en un bar, como que me reconocen los del bar, ahí en Barrio Antiguo, que fuimos ahí, nos fuimos a un tour de varios bares y acabamos hasta el pito, yo acabé en blackout y acabé tan hasta la madre que acabé vomitando en un Uber. Pues vomito en un Uber, terrible experiencia, una disculpa sincera. ¿1,000 Uber. Pesos no la multa? No me llevó multa, la neta, y gracias no al Uber. ¿Te conocía el del Uber? No creo, no me acuerdo. No creo, digo, estaba muy, tenía, fue hace 5 años, no estaba tan joven. Pero bueno, sí, sí estaba. Pero entonces yo llego a mi casa y llego a mi casa tan pedo que digo, ¿sabes qué? No me voy a dormir en mi cama porque la voy a vomitar. Siento que puedo vomitar y me puede dar una congestión. Vaya sabe. Entonces, ¿qué pido? Güey, es que no tengo reflujo, güey. Entonces llego y digo, ¿sabes qué? No tengo reflujo, güey. ¿Podemos ir a comprar una Ulcen? No, pero, o sea, estoy no, bien, no pasa buenos. Nada. Los Toms son buenos, ¿no? No, o sea, la verdad es que no consumo. Un cuarto no consumo casi cosas con gas. O sea, a mí me encanta la Coca-Cola. ¿Prefieres sin gas? Así, cuando ya no tienen gas. Por lo mismo, porque me provocan muchos eructos, pero muchos, güey, es imposible. ¿Y cuando tomas sin gas, a tu madre le molesta? Ya, tu mamá. Leve. No, pero ya. Pero estamos... Una disculpa y qué culero toda la gente que quiere que me tome otra trompa. No, chela, güey. Ya están cooperando, mira. Déjame, perdón, Ruperto. Luis Guillén ya cooperó. Oye, la vez pasada ni siquiera me decía Ruperto y les mentaste la madre a los Rupertos. Y ahora ya bien sobres, güey. Pues porque me cayeron bien, güey. Tienes un fandom muy light, ¿eh? O sea, ¿sí? Son relajaditos. Todo, sí. Carlos Vadillo también ya cooperó para la turbochela. Ya valió madre esto, ¿eh? Está te vas a acabar. Nosotros. Seguimos en el... Sí, vomitaste el Uber. Vomité el Uber, llego a mi casa y en un lapsus de conciencia digo, no me puedo dormir en la cama porque está peligroso, estoy muy hasta la verga. Uno, va a manchar mi cama y dos, puede ser peligroso. Entonces como me duermo en el piso de casa de mis papás, al lado de mi cama, boca abajo. Despierto y vomité, o sea, vomité todo el piso. Una escena terrible. O sea, ¿cuándo te habían asesinado? De las, pero sí, terrible. ¿Dónde sangre había acá? Entonces yo me levanto, limpio ahí, me baño y en WhatsApp, en el grupo, me voy a contar mi historia y digo, ¿sabes qué? Esto me pasó, seguramente fui el güey que tuvo la peda más cabrona. En esa edad como que presumes tu peda.
Y de repente, como 6 horas después, me contesta Héctor, pendejo, yo vengo saliendo de la cárcel. No mames. Y dije, a la madre. ¿Por qué? ¿Por tu, por él? Por manejar. Sí. Y si yo iba manejando el Uber. De hecho, era el Uber y hasta la fecha. Yo era sí. Uber, ahora somos amigos. Sí. Te pusiste muy pedo. Sí. Menos que sí, yo, pero, es que pero tú ahí vomitaste el Uber. Yo cagué al vato del Uber. No, lo que verdad dices, imagínate este güey. Chavo, no saben cómo me la estoy pasando mal. Estoy vomitando un chingo. Ah, qué horror, hijo de puta. Yo vengo saliendo de la cárcel. Qué horror, no, mamadas. Y me pusieron con los pinches, los transexuales, güey. No, pero aparte, digo, fue una experiencia bastante. Fue una experiencia que le gustó porque. ¿En cuánto hasta, te hasta la fecha tienes amigos que conociste en oye, esa, pero ¿cuál estuviste? ¿Un hotel? En el C4 del San Pedro. ¿Está fresco? En el C4. Ah, es un explosivo, ¿no? No, güey, vete a quedar al centro en Robos de Monterrey. Sí. Está de la verga, güey. ¿A ti te han parado? A mí una vez, hace mucho, me pararon y me quité. Porque, ¿te acuerdas cuando hubo que no podías cambiar las placas? Porque, o sea, tenías, si te dieras vencida las placas, te quitaban el carro. Sí. Yo le cambié las placas a mi carro por un carro de mi papá que tenía las placas que estaban bien. Y yo no tenía lana para pagar las placas de mi carro. Y me pararon unos judiciales. Mi vieja era recién embarazada. No mames. Y me bajaron, se bajó mi vieja y se fue, estaba muy cerca de mi casa, fuimos a comprar unas hamburguesas. Y ahí, acompáñanos. Y ahí dijo, ya vimos que no están tus placas colgadas de un carro robado o algo, es de tu papá, pero eso es delito federal. Y eso es neta, me metieron a un cuartito ahí en Robos de allá de atrás de la coca de Gonzalitos. No, no atrás de la cocaína, sino atrás de la Coca-Cola. Okay. Me meten ahí. Y estuvo muy, muy cagado ese porque hice una fraternidad ahí con, que me hablabas, con varios vatos, güey. Me enseñaron a jugar baraja española y de que tú qué hiciste. Y tuve que inventar una cosa fea, güey. Porque todos, ah, oh, yo robé un carro de la Bimbo. No, yo llevo aquí 6 meses porque navajé un güey. Y yo de que no, güey, robé un banco y maté al gerente. A la verga. Y todos, es en serio. Y un vato, tú no sales en Dinner y nada. Y yo, no. ¿No eres de los monstruos maricones? No. Y luego de repente empezó a jugar baraja. A las 6 de la mañana llega mi señora madre con dinero. Para poder sacarme. Y me da risa porque estábamos. ¿Cuánto es el? A mí, en esa vez me cobraron 6 mil pesos por salir. 6 mil pesos. 6 mil. Pero está bien, cabrón, porque le digo, ya me voy, va, compadre. Y el vato, sí, sí, métete tantito a la reja, nada más, a la cárcelcita. Ahorita te sacamos, nomás, veme dando las agujetas de tu celular, de tus zapatos. Y yo, ¿para qué? Dámelas, ya esas cuando te piden las agujetas. No, me traen unos pinches aquí pedoros. Me meten un vato, llegó su mamá con taquitos de huevito y nos dio a todos. No mames, que. Lo más sujeto de mi parte es que todos estamos de que, güey, ya eran 6 de la mañana y vamos a estar aquí siempre. Y si salimos y nos vamos a la calle, vamos a ser amigos. Hicimos una buena fraternidad. Sí, pinche mi mole. Sí, mole. Ustedes, cabrones, los quiero. Yo sé que la sociedad no los quiere, pero yo sí los quiero. Somos hermanos en armas. Sí, somos hermanos en armas. Y los de, Iván Femada, ya puede salir. Váyanse a la verga, con permiso. Sí. Tal cual. Estaba bien culo porque dicen, ahí están abajo, afuera de Televisa, que dijeron que caíste. Pero fue malentendido. Es que hay raza que tienen las televisoras nada más viendo a quién le cae, ¿no? Y tú tienes un nombre bien peculiar. Roberto Martínez, seguramente hay diario alguien que tiene que tener mi nombre. Uh-huh. Son Iván Femat, pues. Sí, sí. Pues Camilla. A ver, pocos. Yo tenía culo eso de que llegara, pero llevaba poco la radio. Y salí muy chido y mi jefe sí nomás me pedorrió. ¿Qué pasó? No, pues sentí que me iban a. ¿Te pedorrió tu jefe de la radio? No, mi papá. Mi papá fue el que dijo: no te pases de lanza. Que sigue, y la chica le dijo, no, ya no sigue nada, sigue el Sedeco. ¿Sigue Sedeco? Sigue Sedeco y después el Topo Chico. ¿Tú yo no estuve guardado en Sedeco. ¿Qué hiciste? No, ¿Franco Escamilla? Sí. ¿Qué hizo? Nada. Yo estaba en una peda en la que hablaron a la policía y luego cuando vi una patrulla dije, creo que este es mi cue para irme. Entonces se fue la patrulla, le dije, muchachos, ahí nos vemos. Dos compañeras del trabajo se vinieron conmigo. Vamos caminando, nos paran la patrulla y me subieron. No mames. Me dieron vueltas ahí varias veces, luego pasaron por donde estaba la fiesta, otros camaradas, no se lo lleven. ¿Qué año fue esto? O sea, 96. Ya estabas, estabas 8. Okay, hace yo un año, güey, demasiado. Sí, no, tenía yo 17 años, güey. Y me tocó estar guardado con los morrillos, güey. Porque esto que me pararon, te estoy hablando, no sé, un mes antes de mi cumpleaños, güey. Qué ojete, güey. Sí, y a mis otros compas, ellos eran mayores de edad, los llevaron a la chida, güey. Y yo estuve con puros morrillos, puros cholillos. ¿Qué te decían los cholillos? Pues, de entrada decían que era fresa, ¿no? Trae zapatos. Así me bautizaron, ¿no? El sí, ese fresa. Ese güey trae zapatos y ropa. Pero nos estaba cuidando un señor que le decían la colorina. Joder, ok. No lo sé, pero estaba el señor así, sentadito, con un, no sé, una mantita, algo así tapado. Me acuerdo tanto, güey.
que después de un chingo de horas, güey, estás así como, ay, cabrón. Y el hijo de puta riéndose empieza a decir, el que se duerme pierde. No mames. Y yo de que no mames. Y igual así como cuentas tú de que tú por qué caíste, que la chingada. Y un güey, no, es que unos compas aceleraron un güey, pero al chile yo no. Y así como que dije, no te creo, güey. Y sí se le veían así manchillas de sangre en los tenis. Sí, disculpa mi ignorancia, pero en esa, ¿cómo se llama? O sea, pues es un cuartito donde te tienen. Pero ahí, ¿qué tipo de...? ¿Los separas, le llaman? Sí, separas. ¿Pero vas por qué tipo de delito? Pues te digo, estos estaban por pandillerismo, vandalismo. Yeah. Y a mí me guardaron, según esto, que porque... ¿Vagancia? No, que porque me resistí al arresto. Y dije, no seas mamón, güey, si yo solito me subí a la patrulla. Y me, los chotas que me tocaron, güey, Dios los bendiga, güey. Uno de ellos ya se murió. Porque era muy viejito. Ah, era muy viejito. O sea, ni de pedo está yo. Ni de pedo, güey. O sea, de esto hace, te digo, como 20 años. Y el señor ya se veía de 60, güey. O sea, pues, güey. Ni de pedo, güey. La expectativa es 75, o sea, tenés... Ni de pedo, ese señor no. O sea, ni abrazos. Se murió el otro día. Y el otro, o sea, era. Ese güey ahí está en tiempo extra. Sin pedos. Está robando oxígeno. Y el otro era un chaparrito, güey, gordito. Y decía mi reporte que entre los dos tuvieron que someterme. Y yo te lo juro que yo le decía al comandante, no sé qué era. Le digo, ya me vio. O sea, le decía yo, ya vio mi estatura, mi peso. Le digo, al chile, ¿usted cree que si ellos, o sea, si yo no quiero, esos güeyes me traen? A ver, güey, tú. Eran un señor. ¿Cuánto mides tú? 1.84. No mames, estás tosco, güey. Por eso te digo, o sea, si yo no quiero, esos putos no me suben. Ajá. Ah, pero, okay, tú todavía de don verga. Es que el reporte. Dijiste, no mames, ¿tú crees que este puñeto? Lo dije en sus putas caras, güey. Me dio mucho coraje, güey, que el doctor dijo que yo estaba en completo estado de ebriedad, que yo no tomaba, y que los dos chotas dijeron que tuvieron que someterme entre los dos y que nos aventamos un tiro, güey. ¿Y qué te pusieron? Y yo ganas de decirles, en mi vida me he dado un tiro, no sean ojetes, o sea, yo dije, yo me subí solito, y entonces, nada, bueno, vas para acá. Pero mis compas sí hicieron pedo. O sea, a los güeyes que estaban ahí, que agarraron conmigo, sí se pelearon. O sea, sí, los llegaron esposados, güey, ellos. Sí. Porque se pusieron. No, yo llegué sentadito, solo trae mi guitarra, güey. ¿Y tocaste ahí adentro? No, cuando ya formé una de las morras de ahí del Kentucky, pásame la guitarra. Y yo, ah, con madre. Entonces ya así como, y traía 20 pesos, güey. Y me dio pena, dije, es muy poquito, ofrecérselo a los chotas. Ahora, en lontananza, digo, se me hace que sí me soltaban con 20 bolas. Pero estuve guardado 6 horas con puros cholos, que estaban ahí por pelearse afuera de... ¿Cómo se llama esta madre? La Gasca. Ah, la verga, ¿no? Gasca, no sé qué se llama, una colonia. Me dijeron que eran de ahí, no sé qué. Y luego, ¿y tú, Fresa? ¿Por qué? Y pues dije, ya dijeron eso. Dije, no, me eché un tiro con unos polis. No mames. Pregúntales. No mames. Sí. Y no te hicieron nada. Y yo, me pelaron toda la riata. Y pues aquí estoy. Y de ahí no me sacaron. ¿Cuánto fue la lara que tuvieron que dar para que salieras? Mi mamá no pagó nada. ¿Dejaron salir? Ahí me dejaron salir. ¿Escupí las horas? ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí. Como 6-7 horas. No mames. Y luego todavía me fui a jalar al Kentucky, güey. No. Y, luego, no. Y aguantando la burla, güey. Que, no que llegué y me cantaban, estoy preso en la cárcel de... ¿Cuánto tiempo trabajaste en Kentucky, güey? 1 año, 2 meses. Okay. ¿Y en Cirlón? 2 temporadas, una de 6 meses y la otra de 1 año, 3 meses. Qué rico, güey. ¿Tú nunca jalaste en ningún lado así? No, güey. Yo, bueno, yo tuve un trabajo. El color de no, pili, ojos, yo tuve un trabajo. En el Tim Horton. Ahí te va. Sí. Fui dueño de un bar en el centrito. No, y yo empecé con los videos, la neta, desde muy morro, güey. Yo mi primer video lo subí teniendo 15 años, estaba en secundaria. Y ya cuando estaba en carrera, mis papás, la verdad, y lo entiendo perfectamente, pues no veían viable que pudiera yo vivir de eso. O sea, yo no empecé a ganar dinero de esto hasta que me gradué. Que fue cuando empecé a cobrar por conferencias. ¿Eres del TEC? Del TEC, sí. ¿Qué TEC? ¿Garza la Güera? No, Santa Catarina, la prepa, y pues el TEC, aquí en Monterrey. Y hubo un verano que me pusieron a trabajar, el verano creo que del 2010, si no me equivoco, tenía yo 18 años. Y me metieron a trabajar a un negocio de un conocido, que le agradezco un chingo la oportunidad, porque pues la neta no tenía por qué trabajar. Y me pusieron a trabajar en una chatarrería en Apodaca. ¡Órale! Yo ya me gustaba la parte de software, pero pues imagínate que tú eres un ingeniero en sistemas y llega un pinche morrito a intentar hacer un sistema, me mandaron a la verga. Entonces me salí de ahí en una semana,
con justa razón me mandaron la gara porque aparte ni yo quería estar y aparte ellos sabían más que yo. Con justa razón. La neta. Y luego la siguiente semana trabajé otra semana en unos go-karts en el río Santa Catarina. Y justamente el huracán, una semana después fue el huracán Alex. No, y me quedé sin trabajo con el huracán Alex. Entonces ni siquiera me acaban de pagar, o sea, ni siquiera me pagan la quincena. O sea, ni siquiera aprendiste la chamba. Tuve dos jales, una semana era en junio, el chatarrería, y la segunda semana fue los go-karts ahí en el río Santa Catarina. ¿Qué hacen los go-karts? Pues en teoría, es que eran unos go-karts y eran gocha. Entonces yo limpiaba las pistolas. Limpiaba las pistolas, o sea, iba a estar ahí con los go-karts. Se llama Mad Max la experiencia. Y la neta es que ni siquiera terminé aprendiendo nada. Y el fin de semana llegó el huracán Alex. Valió madre mi trabajo y empecé a darle a los videos. Y ¿cuál fue tu sueldo en la chatarrera? Es que te digo que ni siquiera acabé de cobrar la quincena. O sea, ni siquiera me dijeron cuánto iba a cobrar. A mí me dijeron, vas a ir a trabajar la siguiente semana porque al chile pues no estás haciendo nada. Y yo, para mí me da mucho coraje porque pues sí estaba haciendo algo. En ese momento subía videos de lunes a viernes de noticias. Y aparte estaba estudiando becado, o sea, yo fui becado. Entonces hacía servicio becario, tenías que mantener un buen promedio, estaba sacando, entonces para mí sí fue frustrante. Y trabajé una semana, me digo, suena bien culero que lo diga, pero qué bueno que pasó el huracán Alex, porque al chile me tiró un paro, te digo, de la verdad, se murió gente. Hubo gente que murió. Bueno, de eso sí está. Hay gente que perdió la vida. Eso sí está en la casa. Y al chile mis condolencias. Creo que ya pasó suficiente tiempo. Ya nos podemos reír. Para poder bromear de eso, pero al otro día ya se podía. Pero pues al chile me cayó muy bien el huracán Alex en ese momento. Y al chile de no haber sido por el huracán Alex, no sé dónde estaría. Estaría trabajando en los go-karts. Estaría trabajando en los go-karts, pero allá en Juárez, donde se llevó todos los go-karts. Allá llegaron. Allá está donde terminó. Dice Freddy González, ese brother Roberto parece Ragnar. ¿Qué es Ragnar? Es de la serie de vikingos, ¿no? ¿Qué es Ragnar? Sí, ese es de la serie de vikingos. Cooperacha para Turbochela de Ana, que me mande un saludo, por favor, hasta Nicaragua. Freddy González. Saludos hasta Nicaragua. Nicaragua está entre Puerto Rico, ¿no? Y Haití. Es Centroamérica. Ok. Franco, ¿cuándo viene a San Francisco? No tenemos, pero vamos a ir a Anaheim y Stockton, por si te queda cerca. ¿Vas a Stockton? Stockton. ¿Se has ido? No, pero de ahí son los Diaz Brothers. ¿Oh, sí? Son dos peleadores muy famosos del UFC. Ok. Stockton, California. Sí, ahí vamos a andar. Y Anaheim es Disneylandia. Hashtag somos Rupertos, dice Misa Barco. Fíjate, qué chingón. Dice, yo también caí al CDCO de Sanico, el Muiz. Yo trabajo por La Gasca, dije Berserker. La Gasca está en Escobedo. Sí, bueno, no sé, pues pregúntale a los chotas. Paul, que hable, denle un zape a Roberto. No, ¿cómo crees? Fíjate este pendejo, ni tu nombre voy a decir. Me parece fatal que Franco esté en el celular mientras los demás hablan. O sea, sí eres una especie muy particular de pendejo, pero muy pendejo, güey. O sea, compadito, ten un chingo de cuidado, porque a esos niveles lo que sigue es que se te olvide respirar y te mueras ahogado o asfixiado, que no vas a entender la diferencia, asfixiado. En fin, que ya me mande un beso. No, tienes que dar dinero. Ya tiene... Sí, a huevo. No, yo aquí cuido mis talentos, hombre. O sea, primero dinero. Los trajeros de guayabo, una tortita de carritas con un taquito, por si lo quieren probar. Hijo su reputa madre, tan fe, tan pendeja. Pues ni modo. Ya debes una turbochela, Ana, ¿eh? Más para que sepas. Siempre Ruperta, nunca Inruperta, dice Diana Sánchez. Yo tuve también una experiencia ahorita que estamos hablando de los... ¿Tú estás en el bote, eh? No, en el bote. Ah. Pero en Puerto Vallarta. Estuve en una casa de un cuarto, ¿no? Sí. Que es lo mismo. No estuve en el bote, pero una vez me plantaron cocaína en Puerto Vallarta. ¿En serio? ¿Qué padre, eso le pasa a todo el mundo, no? Sí, pinches anécdotas, no mames. Como que es muy común eso. También Tijuana. Y pasó también, yo creo que era por esa etapa, yo tenía... A nosotros también, güey, chingo de veces nos han plantado unas bolsotas así, güey, pero... No, aquí era una bolsita chiquita envuelta en servilleta. ¿Pero estabas tú en dónde? Estaba en Puerto Vallarta y fui como 3-4 días con unos amigos. ¿De vacaciones? De vacaciones, sí. Digo, teníamos 19, 20 años, estábamos muy chicos. Qué chido. Y íbamos por la calle de los antros caminando y siempre nos paraba una patrulla para buscarnos marihuana. A mí, al parecer tengo la fama de que siempre traigo marihuana y se sale por... Y desde ese entonces... ¿Tienes cara? Sí, tengo cara, lo reconozco. Aparte tengo como que un ojo caído y como que ahorita el chongo pues no me favorece. En ese entonces no tenía chongo. ¿Y si atizas? ¿Mandé? ¿Si atizas? No tanto. No habitualmente, sino cuando en ocasiones especiales. Claro, la verdad. Bien hecho. Días que tengan letra S y así. Días que no, más que nada cuando sé que no me quiero mamar tanto. Okay. Pero quiero pasármela bien. Entonces pero la neta es que no es muy habitual.
Pero en ese entonces la verdad es que ni fumaba, o sea, a los 20 años yo ni siquiera, yo creo que había probado una vez la marihuana, que la probé cuando tenía como 18 años, y me la dio un dealer que se llama El Tamales, un taxista que traficaba aquí en Monterrey. El Tamales. Sí. Y ahí pero bueno, en ese entonces no fumaba y siempre me paraban porque creían que tenía marihuana. Entonces eso pasó como 4 días que iba caminando, una patrulla nos cerraba y nos empezaba a buscar. Entonces ya para el último día como que me enojo y digo, ya güey, ya nos buscaste 3-4 días, no tenemos nada. Ríndete. Error, porque pues el policía se enoja y nos empieza a buscar, éramos como 4 güeyes. Y nos pone enfrente la patrulla, a un amigo que como que se puso a poner, como que güey, ¿por qué no estás deteniendo? Le meto un vergazo y a ese güey le planta una bolsita de cocaína que está envuelta en una servilleta. Estuvimos ahí como 3 horas. ¿Era del chota? Sí, era la chota. Estuvimos ahí como 3 horas intentando sacarnos lana y finalmente ya nos dejó ir. ¿Pero qué le dijiste? O sea, ¿qué pasó para que no nos dejaran? ¿Cómo sales de le esa? Le dijimos, güey, no estamos, o sea, no tenemos ese pedo no es nuestro, haznos la prueba que sea, no tenemos nada. Y estuvimos así como 3 horas, empezaron a llegar más patrullas, nos subieron a la patrulla, no le avanzaron, pero ahí estábamos sentados y finalmente nos dijeron que ya, váyanse a la verga. Así dijo, váyanse a la verga. No teníamos ni lana, güey. Entonces tampoco teníamos con qué. Yo no tengo dinero para darte. Y el siguiente día nos regresábamos como a las 10 de la mañana. Entonces le dijimos, güey, somos de Monterrey, al Chile no tenemos, ese pedo que nos plantaste no es nuestro, güey. Pues no podemos hacer nada, no es como que yo conozco a nadie en Puerto Vallarta ni... Estuvo de la verga, la neta se me dio un chingo de miedo, pues estaba arriba de una patrulla, eran las 4 de la mañana, no conocía a nadie, no sabía ni qué verga iba a pasar. No, ya si te plantan coca, ya te... Y es, te capaz puede llevar y, la verga. Sí, te cogen a la No, a mí me pasó prácticamente igual. Yo iba pasando para Reynosa y abrieron la cajuela y había 5 kilos. Y le dije, eso no es mío y esos $5,000 tampoco son míos. Y a mí dijeron, ¿te puedes ir? No, te creas. No, pero a mí en lo particular una vez me tocó que sí es muy... No digo, no las autoridades no hacen eso, no todos, pero en una fiesta te dan las de que, güey, cuídame la bolsa a una morra. Y que llegó la policía y la morra traía tachas. ¿De quiénes son estas? Y le dije, pues ni modo que yo sea joto y traiga bolsa, güey. Yo la traía la bolsa y se le iba cuidando a una chava, era cuando antes de que estuviera casado. Y y sí, la policía, pero digo, ya salía a la tele y me recuerdo, le dije, carnal. Ese pedo. A mí me han parado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Nada? No, o sea, pues eran tachas, o sea, que eran como si fueran pastillas de aspirinas. Y o sea, estas son, y le decían, son pastillas de aspirina. Son paracetamol. Sí, paracetamol. Es que me duele un chingo la cabeza. Yo le voy a doler mucho la cabeza a la chava ahorita que la vaya a dejar a su casa. Entonces, por eso se la va a chingar. Pero nos dejaron ir. No todas los policías son corruptos, pero sí hay policías que de repente, si se te quieren pasar de lanza, sacarte un pesito. Wey. No, güey, a mí me tocó, digo, ya que estamos como que pintando una muy mala imagen de algunos policías, hay unos policías que son muy buenos, güey, y a mí me tocó una experiencia bien cabrona que nunca lo he hablado, pero hace como 3 años hicimos un documental sobre un policía. Se llamaba José Hernández. Y era un tipazo el güey, o sea, nosotros, se nos acerca a nosotros Fuerza Civil y nos dice, güey, la policía tiene una muy mala imagen, sí. En ese entonces había pasado lo que se agarraron a vergazos en el clásico Los Tigres contra Rayados, que una patrulla se fue a la verga, sí. Entonces estaba bien mal pintada la policía. Que también, ¿qué esperaban que hiciera, no? Sí, o sea, no. Una sola patrulla contra todos estos morros. La neta fue un caso terrible, güey. Total, se nos acerca esta Fuerza Civil a decir de que, güey, pues sí, a lo mejor se raza corrupta, pero también hay gente que la está rompiendo, uh-huh. Y gente que se está partiendo la madre y está arriesgando su vida realmente por intentar hacer un México mejor, güey. Uh-huh. Eso suena a lo mejor muy mal, pero es cierto, güey. Entonces le dijimos, no, nos preguntan, ¿qué podemos hacer para reivindicar un poco la imagen? Y yo estaba con mi amigo Farid y mi amigo Roro, les decimos, bueno, vamos a hacer un documental sobre un policía que sea chingón. El policía ejemplar, el policía más vera que tengas en cuestión de actitud, de likeability, preséntanoslos. Y nos presentan a este güey que se llama José Hernández. Lo conocimos, un tipazo, güey. ¿Patrullero qué es? Era patrullero. Grabamos un video en su casa, güey, tipazo, nos recibió con las puertas abiertas. Nos contó historias bien cabronas que desafortunadamente no pudimos publicar porque ponía en riesgo la vida tanto de él como la de su familia. Y no tengo suficientes adjetivos buenos para describir el tipazo de persona que era.
Grabamos esa entrevista, el güey salió embolado porque obviamente se hizo viral dentro de la fuerza policiaca. La gente lo empezó a reconocer. Creo que después se acabó divorciando, no sé qué pasó. Por la fama, güey. Salen culos nuevos. Y... O sea, pasó mucho tiempo y yo no lo volví a ver. Mi amigo Farid sí grabó un episodio de... Creo que una entrevista con él como 2 años después. Yo honestamente le perdí la pista. Esa fue la única interacción que tuvo con él. Y siempre me quedó una muy buena imagen. Y más que nada porque lo platicamos con él un poco después de grabar la entrevista. Y el güey genuinamente se veía bien feliz, bien agradecido. Y era una persona que dices de que no mames. O sea, poca madre. De esas personas que son buenas y dices de que vergas, que... O sea, que quiero que le vaya bien, ¿no? Que existas, güey. Y más en la pinche situación en la que estás. O sea, nos contaban historias terribles, cosas que le pasó culerísimas en lugares muy cabrones que, insisto, no pudimos publicar desafortunadamente. Y hace como unos 6 meses, de repente me topo una noticia que el güey lo mataron. Lo mataron en una... Creo que era una barbería en Santa Catarina. Estaba investigando un caso de cobro de piso y pasaron y... Verga. Y lo mataron, güey. Y pues digo, no es como que yo me voy a decir, o sea, no es como que yo voy a decir que no mames, era un compa mío, no, güey. Yo tuve una interacción muy breve con él, pero realmente marcó mi vida. Y ese güey para mí, ahí está el video. Si lo buscan, Policía Roberto Martínez, debe estar por ahí publicado en Facebook, si no es que está en YouTube. Pero pues me llegó esa noticia hace poco y al chile, digo, mis condolencias a toda su familia. Y él era un ejemplo de un policía bueno, güey. Era uno de esos güeyes que dices, o sea, no sé, güey. O sea, no, siento que no puedo ejemplificar lo buen pedo que era porque tendría que mostrarte los testimonios que me dijo, pero hace poquito hice como una investigación de todos los archivos, porque yo guardé los videos de toda la plática que tuvimos con él y al chile se me dio un verbo de tristeza y... Claro. Y pues nada, si esto sirve como un tributo a José, que sea, porque la neta... Mis respetos, o sea, tuve 2 interacciones con él y genuinamente marcó mi vida y fue un ejemplo de un policía que realmente se estaba partiendo la madre. No, y bueno, un aplauso. Sí, a huevo. Vayan a ver, acabando esta transmisión, ese video en el canal de... No sé, hay una forma de ver a su familia, porque tenía 2 hijos que me tocó conocer, pero pues no sé. Algo se puede hacer. Algo se debe poder hacer. ¿Qué es eso? Es arroz con lechón. Ay, güey. Gracias. Si tráiganse las Ulcens, güey. No, te digo una cosa, como dices tú. No todos los policías son malos. No todos los policías, digo, hay policías buenos, hay policías malos. Pero rendirle tributo a esos que se parten la madre y que sí nos cuidan. No, y ponte en su lugar, güey. O sea, es una profesión en la que está bien estigmatizada negativamente. Bien ingrata, güey. O sea, el güey, por ejemplo, de repente llegaba, me contaba que de repente llegaba a colonias, pues colonias donde no había seguridad per se, y la gente les mentaba a la madre, les escupía, les rayaba, y es un güey que genuinamente estaba ahí para ver qué estaba pasando, güey. Para poder apoyar, ¿no? Imagínate, y digo, el güey me contaba que el vato entrenaba, está en una pinche forma física de te mamaste, y era un güey que estaba genuinamente trabajando en mejorarse a sí mismo, crecer como persona, estaba estudiando, su esposa creo que quería ser estilista, le pagó con su salario la educación para este pedo. Era un güey que la neta no merecía lo que le pasó y al chile buen pedo me marcó, güey. O sea, de lo poco que lo conocí me marcó. Si armas algo para apoyar a su familia, voy a abrir el hocico en nombre de nosotros dos. Claro. Nos gustaría apoyar a nosotros, ¿verdad? Saludos para el 9 Divit. Hagan un Dark Kitchen. ¿Qué es eso? Dark Kitchen fuera de cámara. Bueno. Dark. Es una cocina, hace falta... Un lugarcito lo agarras, pero no tienes mesas para servir y nada más se prepara la comida y la mandas a servicio a domicilio. Sí, son como cocinas ocultas. Ok, dice, o sea, con los platillos que presentamos aquí. Pues digo, si Paul y Mole lo quieren hacer, vea yo. El Guayabo ya es un restaurante, tienen 2 sucursales, ¿verdad? Tienen una en Guadalupe, ¿no? En San Pedro. Y una en San Pedro, pero en San Pedro está en Vasconcelos, ¿no? Sobre Vasconcelos, Plaza Localital. Ok, ¿y Guadalupe? Está muy rico, en la colonia Villa Española, está en una casa. Tiene un roof donde puedes ir a... Bueno, está con madre, váyanse. Bears in the Kitchen. La cueva de Bears en Centrito, en Río Temazunchale, entre Orinoco y Mississippi. Orinoco y Mississippi. Saludos para Osmar Mac López, saludos a Roberto Adrián Martínez y salud para todos los presentes. Nos vemos en Atlanta. En noviembre, ojalá graben Creativo con Franco. Sí, se va a grabar la siguiente semana, tranquis. Saludos de Puerto Rico, from a normal perspective. Yami es mi crush, ¿me puede mandar un beso?
ya. Beso en el Anastasio, ya lo mandó. Turbochela para el chef. Ya se juntó Turbochela de Valero y del chef Paul. Es que luego Roberto va a sufrir las consecuencias. De Valero y del chef Paul. Cagapalo. El público. ¿Sabes qué pasa? Están muy callados. Entonces sí requerimos empedarlos para que se suelten a hablar. Carnal, cómele tu torta, güey. Quiero al baño, güey. ¿A cuál voy? A pipí o popo. Aquí, este es el de niños. ¿Cómo se alejó antes de que Valero tome la cerveza? Sí, claro, o sea, está bien. ¿Es ahora o nunca? Puto al último, dijo. ¿Es ahora o nunca? Saludos, Roberto Mauricio. ¿Cuál es Pepe Madero? Nunca. Franco, vamos. ¡Es amigo de este güey! ¿Sí? ¿Su amigo? Sí, no, no. ¿Para cuándo un show en Colombia? Vamos a ir en febrero, luego les confirmo. Turbochela para Yami, pero bríncale, perro. ¿Cuándo creativo con Ana? No mames, no tengo nada que decir. No tengo nada que platicar, güey. Puro eructo. Saludos, ay, Roberto Mauricio. Algo pasó. Hasta Lima. Gracias, hermano. Acá muchas gracias. Que... Saludos a Lima. A todos mis causas. Les mando un abrazo enorme. ¿Qué es causas? Como la raza, así se dice en peruano. Güey, comí mucho. Los causas, sí, güey. Comí mucho, ahora se voy a... Ahorita le metemos al arrocito. Al dulce. Ay, güey. ¿Cuándo brincos dieras? A ver, ¿cuándo lo traemos este cabrón, güey? Dime. Sí, jala, ¿no? Te manda saludos, Rudy. ¿Qué te le dice? ¿Cómo no? El buen Rudy. Tipazo, güey. Te voy a contar cómo lo conocí yo, güey. Estoy en un table dance, güey. No, no te creas. ¿Ya estamos listos para la turbochela de Ana Valero? Ahorita, después de la turbochela de Ana, te cuento cómo conocí a Rudy. Espérate, ¿me abres la lata, mole? ¿O alguien? Ya está abierta. Ya. Okay. Pero abusada, porque en cuanto le abren, corre el alcohol. Ok. ¿En qué cámara estamos? ¿En la 23? ¿Te mamaste con tu playera del vato? O 24. ¿Del qué? Del Live Armstrong, güey. ¿Qué es eso, perdón? ¿No te acuerdas de las pinches pulseras amarillas de este... Lance Armstrong. Ah, ¿estamos? El que estuvo en la luna. Que... No, ese es Neil Armstrong. Qué pinche negociado se armó ese bar. Oye, ¿no? ¿Ya? Se puso de moda. Bueno, dale. Una, dos, tres. Fondo. No atasquen en el piso, güey. Mañana vienen a limpiar. Es que luego... ¡Ay, pinche Paul! ¡Pinche Ana! Oye, ¿quién va? Ana trae el virus, va a llevar todo raspado a su casa, el pinche virus, va sin llantas y sin... Daniel no, Santos, gracias por los boletos de Gotner. ¡Qué bueno que pudiste ir, hermano! Y pues gracias al güey que lo regaló, que fue Liz Segura. Turbochela para Yami, dice Big Daddy, ya van $5 para la turbochela de Yami. Solo nos faltan $45 más y la empedamos. Güey, no puedo, güey, neta. Venga, no fondo, puedo. Fondo. Está bien, ver que se vomitaron. Es la idea. Mami. No puedo, güey. Neta, es que tengo un pedo de reflujo, güey. Nada, no, tú puedes. Pierde. ¿Cómo se llama? El píloro. Por culpa ¿Qué es el píloro? No es el. El píloro, no mames. Es un... El píloro no es el que está... Una válvula, no puedo, que tenemos del estómago hacia la tráquea. Creo que sí es esa, ¿eh? Ajá. Que es la que impide que la comida se regrese. Entonces, no, cuando... esa me la comí un día. Ese píloro. El píloro. ¿Estás viendo, Ana? ¿Qué dice la señorita? No. ¿Todo bien? Ay, huerga. ¿Eh? No mames. Venga, un sapito. Comí un sapito. Pero tu problema es que me tengo que asentar y luego ya en eso va a subir todo el gas. Pero que es el problema, lo tomas y te regresas. O sea, el gas, haz cuenta que hace que eructe un chingo. Ya. O sea, no puedo controlar. Es como los pollos que te... Ese píglotis, gracias. Entonces el píloro es la que va hacia el fundillo. No, tenemos uno que se llama píloro. A ver, voy a googlear píloro. Entonces, ¿tienes pedos como los pollos o qué? Los pollos no pueden tomar coca, ¿o sí? Ese es un rumor que me decían de chiquito. ¿Los pollos no pueden tomar coca? Es un rumor que me decían de chiquito. No sé si sea... Del estómago al duodeno. Tengo un camarada que... No pueden tomar coca los pollos. O sea, no pueden eructar un pollo. Jamás le he dado refresco a un pollo.
Digo, el cabrón que ahora se dio tengo cuenta, que hacerlo. El cabrón que se dio cuenta se mamó, pero yo tengo entendido que un pollo no puede tomar coca. ¿Por qué? Eso porque no pueden eructar y se mueren. Digo, es un rumor que la neta no tiene. Hay gente cuando el pollo, o sea, los del pollo loco, ¿verdad? Que te dan con la coca y ya te lo dan. Bueno, bien. Oye, carnal, ¿qué es de a ti lo que te afecta a ti ahorita? Estás joven, pero ¿tienes algún alimento que ¿cuál es tu veneno? Tu veneno, todos tenemos un veneno. Que me caiga un pesado. Dices, es que yo un poco merezco. No, güey. O sea, pues mucha salsa la sufro. Y yo soy mucho de ponerle salsa a todo. ¿Pero por arriba o por abajo? No, por los dos, ¿vale? Ah. ¿Eres un cero? Sí. ¿Si te gusta el dulce? ¿Qué? Sí. Sí, la verdad, sí. Oye, no te vas a poner pedo porque no queremos que caigas a la cárcel. Yo voy y te saco. Oye, Roberto en su casa dormido, estuve en la cárcel. ¿Por qué? No, otra vez. Otra vez, güey. Siempre pasa lo mismo. No, pues te sigues llevando con los güeyes, ¿no? De la cárcel. O sea, sus compas, güey. No mames. No mames. Te sigue llevando chido y hasta hacen la fiesta de aniversario de la vez que estuve en la cárcel. Ah, pero. Ok. Eran así fresas igual que tú. Ok. Imagínate, sí, hola, era. Cholos que nunca había visto. Este es mi hogar, ¿no? Aquí vivo solo y no estoy de 4 a 8. Saludos a Fernando Martínez hasta San Diego. Gracias, qué bueno que te gustó, payaso. Donación para el trapeador que va a limpiar el próximo vómito de Ana, dice Iván Ortega. Saludos de mi parte al travieso y aquí están mis $5. Roberto Martínez, sube más podcast, ya me los terminé, bro. Pues oye, Roberto, ¿tú no vomitas pedo? Ah, bueno, sí, ya. Tengo mucho sin vomitar, o sea, son raras las veces en donde he vomitado, pero generalmente no, la neta. ¿Tú, Franco? Yo me caga vomitar, güey. Pero, o sea, a mí también me caga vomitar, pero a veces es necesario. No creo que hay. Bueno, no, sí es existe que una enfermedad que se llama. No me refiero a los bulímicos, sino que a veces traes una infección estomacal y traes diarrea y un dolor de la puta, y la gente te dice, güey, guacareando te alivianas. Va. Y es cierto, hay muchos malestares que con una vez que tires los cornflakes ya te alivianaste. De hecho, la cruda se aliviana cuando vomitas. Bueno, sí, yo lo aguanto lo más que pueda y te puedo decir, la última vez que vomité fue, no me acuerdo, así, sí. Hace tantos años que no me acuerdo. Mi rutina de la peda era llegar a la casa, guacarear, bañarme. Pero no, es que se siente como que te falta el aire, sí, y el corazón. No, pues llega un punto en el que ya se vuelve como del día a día. A mí me pasaba, pues sí, para que chingar un güey que se llama Carlos también. A mí me pasaba, bueno, que cuando me ponía pedo. Pero sí tengo mi Jeremías, güey. ¿Sí? No, que cuando me ponía pedo, me decían, métete el dedo y vomitas. Me lo metí el dedo y nunca me vomité. ¿Por qué, compadre? Porque dijo que era en la boca, güey. Ah, bueno. Yo siempre hacía así. Si ya te lo metiste en la cola, nada más acércatelo y vomitas, güey. No, yo llegué a un momento, he agarrado pedas muy fuertes, pero llegué a un momento en que me curtí, güey. Me curtí. Ya cuando eres más viejo, ya tienes tus, por ejemplo, ya me preparo yo. Yo antes de agarrar el pedo fuerte, yo ya en mi casa tengo la preparación para evitarlo. Es un bote de litro y medio de agua, un electrolito, un Riopan y un Alka-Seltzer Boost. Eso es lo que hago yo. Entonces, ya ahorita yo pisteo tantita agua. Pisteo y tantita agua y ya llegas con eso y un Tylenol gringo, esos de 500 miligramos. ¡Pum! ¿Cuál pinche cruda? Al otro día andas vaciando niñas y vas a... Hay una receta, ¿no? Que decían que por decirte que compras es el Pedalit. ¿Eh? Y no sé qué otra mamada, más agua mineral y ¿eso es un chamoy? Alka-Seltzer Boost es la mera. Con Squirt. Ah, o sea, tienes que tener una vieja. Tienes que hacer así la botella. Y te tomas, güey, te le iban a decir, ¿qué onda? ¿Al auditorio qué? ¿A cuál vamos? ¿Qué? Me abanico en el 3, güey. ¿A la casa de quién? Cuando estaba a la edad de mi compadre, no, hombre, yo traía la maquinita al 100, 6 cilindros. No le sonaba nada. No le sonaba ni madre, güey. Me pone unas pedas, güey. Al otro día me levantaba, güey. Iba a la escuela, estudiaba, jugaba fútbol, metía gol y era portero, güey. A mí, ¿sabes qué me impresiona? No que lo considere digno de admirar, pero me impresiona. La banda que las conecta, güey. Y es que ese es de pro. O sea, me pongo hasta el culo hoy y luego a las 8 de la mañana seguimos en la peda y vamos a un botanero, esos que están abiertos temprano. Sí, con un Tecate, lo alivian. Y estás ahí comiendo cosas picantes y cheveando, cerveceando. Y luego se van a bañar a sus casas y se vuelven a salir para ir a otra peda. Yo si hago eso una vez, no. ¿Lo has hecho? Yo también. Eso se llama, sí, vulgarmente, vato o vieja gancho. Cuando eres gancho es cuando la conecta. Saludos a todos mis amigos ganchos. O sea, los ganchos son los que te incitan a conectar. El gancho es el vato que el viernes sale de su casa y regresa el lunes. Con la misma ropa,
y se ganchó la traila. Yo lo hacía antes cuando estaba soltero, ya ahorita ya no, porque no puedo llegar al lunes. Una vez llegué, ya estaban mis zapatos afuera y una maleta y las escrituras de la casa, que nomás fírmalas y la chingada. Entonces ahorita ya le calmé, pero tengo amigos que les vale más un saludo, me están viendo de seguro, que se ganchan bien cabrón, güey. Pero yo dije, ¿qué traes en el estómago? ¿Qué cagas, negro? ¿Qué cagas? Si no cagas sangre, ya. Sangre, güey, ya, coágulos. Pero hay raza que es buena para el pedo, ¿eh? Buena para el pedo. Frijoles se les llama. Sí, buena para el pedo. Oye, ¿qué dices? Son bien buenos para el pedo. Y los señores de antes, de norteños y así, buenos para el pedo. Y subían sin mugrero, güey. No, yo sí tenía un tío mío que nos íbamos a un rancho, el güey se despertaba y hacía gárgaras con tequila, güey. No seas mamón. Vete a la verga. O sea, se despertaba y gárgaras con tequila, a la verga. Sí. ¿Y le seguía? Para seguirle. Ay, cabrón. Sí. Pero tengo un tío que... ¿Y sigue vivo? Sí, sigue vivo. Bueno, paro de... No, te va a leche, güey. O sea, llega a la casa de la peda, se toma un vaso de leche, pero no mames. Para María las aguas. Ajá, y el vato al otro día como si nada. Lo he hecho. 7 de la mañana ya está de pie. O sea, yo creo que la última vez que la conecté... ¿Ayer? No. ¿Ahorita? Ya tengo rato, güey. Ya tengo rato que no agarro una peda tan mamastrosa. me acuerdo que salimos... fue cuando yo vivía en Ciudad de México. Y fui con mis dos mejores amigos, que los tres nos habían bateado. Y fue que, güey, pues ni pedo, vamos a festejar el día de la amistad. Y ese día... Puro ganador. Salimos el 14 de febrero, empecé a tomar como a las 6 de la tarde y regresé al depa donde vivía el 16 de febrero a las 8 de la noche. Ya muertas. O sea, de que ese día hicimos pre en su casa y luego nos fuimos a un bar y luego nos fuimos a un antro y luego nos fuimos a Fishers y luego a las 9 de la mañana y luego nos quedamos en Fishers hasta las 4 de la tarde tomando entre tequila. O sea, de todo. Y luego nos volvimos a ir al antro a las 8 de la noche. Y luego al día siguiente todavía amanecimos, crudeamos. Y hasta las 5 de la tarde del 16 de febrero llegué a mi depa. Con la misma ropa esos mismos días. O sea, de que... Pero que dicen que los calzones llegaron como 2 días después, ¿no? No. Pero, ¿y no te bañaste? No. Sí. Sí, o sea, llegas oliendo a jugo. Venías oliendo a jugo. No. Sí me bañé en... En cheve, no sé. En casa de alguien. ¿Con? Sí, bañé con. Me bañé con. ¡Soy con tres amigos! Estaba bien culero porque ellos dos siempre ligaban. Y me acuerdo que el 14 de febrero, pues nos fuimos los tres, éramos nada más tres. Y ellos dos se agarraron. ¿Una morra? Con morritas. ¿Estaban buenas? Una sí, otra no. ¿Y tú agarraste vato? No mames, no, me terminé subiendo a la barra del pinche lugar a bailar porque no me pelaban ya. O sea, estaban agasajándose. A ver, déjame entrar en contexto. Llegas al depa de tu amigo agarra una nalga, tu otro amigo agarra una nalga y tú quedas sola. Tú valiendo madre. ¿Te quedaste en el sofá? No, estábamos en un bar. Entonces, en el bar fue así que empezó el perreo intenso y yo ya... ¿Qué rola sonaba mientras te subías a la barra? O sea, porque estás de acuerdo que hubo una canción que detonó en ti el... La player. Con esta me voy a subir. ¿Cuál ella es esa? Ella es una bandolera. Es una ruletera. Sí. Sí, esa. Y le vale ver. Ajá. Pero quiero que entres en ese comentario. ¿Se fueron tus amigos con las personas que cacharon? No. O sea, las fue ahí. Incluyeron al pedo, pero pues yo ya estaba sola. ¿Qué pedo, güey? Una disculpa. Hombre. Parece que tienes mis reflejos, Digo, está documentado, Hombre, pinche coria, güey. Vete la disculpa, güey. Sí. ¿Eso qué hace? ¿Qué es? Ah, es para las agruras, güey. Ahorita, estoy bien. Ah, las mandaron pedir. No te doy, güey. Sí. Chica, es que sí, el puerco se defiende, güey. O sea. No, no te creas. Digo, si lo molestas mucho. Sí. Sí, tú sí has conectado, ¿no? Sí, pero hace rato que no. O sea, sí. ¿Alguien quiere algo de tomar? No, gracias. ¿Te cuidas más ahorita que eres más famoso? Pues es que, el pedo es que la neta cuando creció todo fue en pandemia, güey. Entonces no ha habido muchas oportunidades de salir. Tanto. Cuando has salido a pocas, ¿te la han hecho de pedo? ¿Por qué? Porque te digo, la gente es envidiosa, güey. Sí. No falta en un antro que vayas pues y el típico... Los huevos, dije. No, el típico vato que dice, ese pinche Roberto Martínez es muy inteligente, güey. Sí, me ha pasado. ¿Qué onda, güey? 5+2. Así es. Sí, porque el regio es muy de que se ya siente pedo, sí, es como ese güey se siente muy chistoso. Ese güey se siente muy inteligente.
Me ha pasado dos veces. La verdad es que la mayoría de las veces no pasa. La neta, la mayoría de la gente que se acerca bien es a toda madre y es buen pedo. Pues sí he tenido dos experiencias de raza y mala copa que se acerca y... Y me acuerdo una vez en un antro, güey, hace, yo creo que las últimas veces que fui antro antes de pandemia, un güey se acercó conmigo y como que me la empezó a armar de pedo y me acuerdo que peleaba McGregor, y peleaba McGregor contra Donald Cerrone, entonces fue en enero de hace como 2 años. Y ¿pero cuál fue su...? Vi la pelea y ganó, como... Ganó Donald. No, del cotorreo de no, que no, ¿por qué te le estás, estás mirando y qué? Le pegó así con ¿qué el... ¿Qué onda, Roberto? Pues no, como que, que empezó así, de que como que a tantearme, y yo pues nada más lo saludé y como que empezó a, entre más se puso pedo, como que se volvió, a nefastear. Se volvió más agresivo y ya acabó llegando ya un mesero, que le mandó saludos y lo sacó. Y una vez también hace como 2 años en una fiesta un güey gordo me lo armó de pedo y pues yo mejor me voy. ¿Pero cuáles eran sus argumentos? No sé, está razón. Es que también la peda, hay gente que agarra la peda de una forma muy agresiva. Y pues de esa razón me intento alejar y ya. La verdad es que yo, uno, no soy bueno para los putazos. O sea, prefiero no pelearme. De tanto ver UFC no has agarrado nada, güey. No, güey, no soy bueno para los putazos, pero... Y aparte me siento que no estoy hecho para... ¿Cuántos tiros estás aventando en tu vida? De grande, ninguno, güey. De morrito en primaria sí me eché unos tiros ahí en partidos de fútbol. No, vale. Pero en primaria, yo creo que el último que me tiré fue en primera secundaria. Ese ya vale. Contra un güey que me sacaba... pues como una cabeza y media y me rompió la madre, pero pues me defendí. ¿Pero le metiste 2 o 3 putazos? Sí, le metí 2 o 3 putazos y desde la fecha, ¿no? La neta es que siempre que hay conflictos de que no, güey, el chile... ¿Para qué? Ajá, y aparte las tengo de perder, güey. Es eso. Tienes algo que perder, güey. O sea, tienes un rostro que se ha dañado, güey. ¿Sí? Cuando estás ojete te puedes pelear, güey. Pero o sea, es que quieras, madre. O sea, ay, es que me va a dejar más feo de la cara. Les vale madre. Nada más, perdón, de volada. Saludos a Big Daddy. Cooperacha para Turbochela de Yami Roots. Y sí, vamos a grabar payaso. Otra Turbochela para Yami Roots, dice Raúl Castro. Yami Raíces, la llama, la chingona. Carlos Lomas, inviten a Sagar. Sí, lo invitamos, pero no en Estados Unidos. Que tengan gran noche, Uriel Cabrera. Gracias, hermano. Omar Mac en Instagram, por si quieren un bartender. Ok. ¿Cuándo invitan a Lalo de Lizarrarás y Iván Mendoza? Está toda madre, Listaparrastra, así que venga. Te paso, güey. Diego Guajardo, no es por eso. No. ¿Qué van a cenar el Panda Corona? Pues, estábamos entre tortas de coche y tu carnala ganaron las tortas de coche. Nos dio menos asco. Saludos a Magali Díaz. ¡Ah, chingas! Yo ni estoy tomando. Sí, no. Se te están subiendo y me están pegando. ¿Para cuándo el cativo? Próxima semana. Saludos, Franco Escamilla. Coopera para Turbochela. Le vas a dar tiempo porque la otra vez me dijiste 1 hora y te dije, no, güey. 1 hora es muy cortito, 2 horas es como que el... ¿Por qué eres tan bañado, güey? O sea, yo grabo, no hay pedo. Porque 2 horas como que siento que las buenas conversaciones se tienen que cocinar y la primera hora como que es muy protocolar y ya después de la primera hora... Sueltas. Ya es imposible tener un personaje, entonces... Yo te garantizo, o sea, le damos 2 horas, ¿eh? Uh-huh. Pero te garantizo que después de 1 hora vas a decir, wow, Franco cuando quiere hablar, habla en chinga. Es que yo no me tapo nada, güey. Pues bueno. O sea, entiendo el punto, uh-huh. Y te digo, le damos 2 horas. Sí, no. Pero chingo mi madre si no vas a decir después de 1 hora. Yo creo que ya le podemos cortar y le seguimos si quieres. Pero entiendo el punto porque mucha banda como que llega en personaje a la entrevista. Sí, cabrón. Sí, entonces cuidan lo que van a decir. Tu cerebro es muy idiota para hablar. Sí. Yo no me cuido lo que voy a decir. Entonces, si tú me preguntas algo, yo contesto, güey. Va. O sea... Yo te, es lo mejor que puedes decir para un podcast. Yo te doy esa garantía. Yo no hago pose en los podcasts porque no me sale. Ah, bueno. Si me saliera, chingón. Saludos, ahí está mi cooperacha para otra Turbochela de Valero, dice Fidel Vega. Uy, Valero. Turbochela de Roberto, Naive de Paz. Turbochela de Ana, Toxis Noise. Ya, valió madre. ¿Cuánta gente hay, güey? Estoy harta, güey. Hay 38 mil personas en el en vivo ahorita. Puro pinche video de Oquis. 12 de la noche en martes, de veras. No tienen perdón de Dios, cabrones. Gracias por acompañarnos. A las 7, bien. ¿Es chido 38 mil o no es chido? Sí, güey, sí, son buenos, o sea, números. Pero para el programa es... Para este programa es lo normal, ¿no? Pues, o sea, es el estándar. Sí, estamos entre 2 y 38. Estamos entre 2000 y 38 por digo, general. También vengo después de Santa Fe Clan, que el vato es un monstruo. No, saludos no. A Ángel, que es un tipazo, güey. Eres una riata, pinche. Es una verga ese vato. Sí, o sea, sí. Es de esa raza que dices, qué bueno que le está yendo tan cabrón. Es de esos güeyes tan extintos. Sí, vi un que hicieron como un meme de tu... El capítulo de Tirando Bola, que como dice que, güey, cuéntame un chiste. Sí. Wey, yo no sé por qué lo vieron mal, a mí se me hizo muy cagado. No, al revés. O sea, se dice el vato, ah, que le cuéntame un chiste y yo, güey, o sea. Sí.
Es de las pocas personas a las que no les puedes decir que no, güey. Pero para nada, o sea... Ah, no sé, ¿verdad? No, 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 me refiero a... No, no, no. Yo lo quiero mucho como amigo, o sea, y hay no, un respeto ahí. O sea, que, ahí, ¿no? Por ejemplo, de repente llega y es de que, güey, me regalas agua, o sea, y te estás tomando la botella de güey, es como... Pues sí, ¿sabes cómo? No hay pedo, es que wey, es un vato ras, es un vato barrio. Un cigarro, que y es como, güey, sí, no, no tengo pedo, ¿sabes? O sea, va... Sí, es muy buena onda, pero no fue bien chingón el pabellón, ¿verdad? Sí, no, lo atascó, güey. Jonathan López, ¿para cuándo el babo? No, el babo no sale de su casa, güey. Ay, yo ya le dije que viniera y sí, sí viene. Neta, pues a ver si lo convencemos. Raúl Montalvo, una bohemia con Elías Medina. Tú lo conoces, sí, ¿no? Sí, sí. Recién llegué del trabajo, dice Alejandra Díaz. Ah, su puta madre. Saludos de Macale, Julio César y a Tony Morales. Perfecto. Ahorita sigo mandando saludos. Oye. Usted sigue mandando dinero. Yo, otra cosa que le quería preguntar a Roberto. Tienes 28 años. ¿Te imaginas en 10, 15 años? Va a tener 38. Vas, nah. Que tengas 38 y que nosotros tengamos 50. No, no, que te seguirá haciendo lo mismo. ¿Tú te imaginarías estando jalando la política? No, ni de pedo. O sea, sí, porque un chico, me acuerdo cuando empezaron las elecciones. ¿Está bien? Sí. Yo les dije, mira, a mí me hablaron para la política y les digo, mira, carnal. Si quiere hacer guerra sucia conmigo, chequen mi Instagram en la madrugada. O sea, no, yo mismo me empinaría, güey. Le dije, o pregunta a los bares de Monterrey. No necesitas ni pagar al investigador, güey. No, no tienes que pagar al investigador, dile a los meseros de Monterrey. Pero me decían, es que Roberto. Le dije, güey, tengo su contacto, pero no le voy a hablar para ese pedo. Si a ti te ofrecieran un cargo político, porque pues ya mueves más, la gente te tiene credibilidad, ¿lo harías? No, güey. La neta, soy muy egoísta para ser político. O sea, para mí el político... Idealmente tiene que ser un filántropo en el sentido de que dedica su vida para servir a los demás y yo no soy un puto. Amo su inocencia, 28 no, años. Estoy hablando de una utopía, obviamente. Ah, ok, o sea, de topos. Definitivamente la clase política no son filántropos. Es lo más alejado de la filantropía. Eso es un negocio para enriquecerse a sí mismo. Y para mí esa definición no encaja. Entonces, okay. Sí, me imagino que si alguien me buscara para un puesto político sería con esa idea y no. Y aparte, güey, la neta, lo que estoy haciendo me mola, me gusta un chingo. ¿Y gana dinero? Y me va chido. ¿Te buscaron ahora con la de la política? Sí, claro, güey, obviamente, pero... Dale podcast. ¿Los de color? De todos, güey, o sea... Todos, güey, me hablaban y me decían, quiero que me lo entreviste. La neta, yo tengo... desde que empecé a hacer, en general, conferencias, yo tenía una... como un modus operandi de nunca trabajar con políticos en campaña porque se me hace muy sucio. Sí he colaborado con gobierno electo, pero políticos en campaña, la época de campañas es asquerosa, güey. Aparte, ¿sabes qué? A mí me da culo, güey. Ahí te va. Por lo general, el que va más abajo en las encuestas es el que ofrece más lana. Pero cabrón, porque tienen la esperanza de que con esto pues puedan subir sus números y estoy seguro que funciona. Pero ni siquiera es para ganar, es para mantener el registro de partido. O sea, por eso de repente se agarran a varios partidos que están valiendo madre, se agarran a caudillos que empiezan a hacer un cagadero para poder conseguir un porcentaje que les permita. A mí lo que me da miedo es que tú llegues diciéndome, oye, carnal, quiero una entrevista, ahí te va tanto, más esto, más estas dos personas, etcétera, etcétera. Pero luego dices, yo sé que va a ganar Iván. ¿Y para qué putas salgo en un video con este caca? Si este es el que va a ganar, güey. Si no, no le quiero caer mal a que cuando ya llegues al poder digas, ah, puto, usted andaba apoyando la competencia. ¿Me explico? ¿Pero crees que te llevaría a la verga a ti por algo así, güey? Yo creo que sí. A ti también lo has ofrecido, ¿no? Güey, no mames. Yo creo que sí. A ti también lo has ofrecido, ¿no? O sea, si un político se metiera contigo, las tendría que perder. Tú no tienes nada que perder, güey. Traigo este pedo que me mama vivir, güey, o sea. No tienes nada que perder en el sentido de que tú no vives del voto popular, güey. No, pero... Y se están metiendo con una figura que intersubjetivamente... Espérame. Pero hay un chingo de maneras legales. Es agradable, güey. No, hay maneras legales de hacerte la vida imposible. ¿Inser qué? Y intersubjetivo. Entonces, por eso me da culo y por eso jamás le he entrado... La gente dice, ah, Franco no se vende nada, no, así me vendo. Sí, y me vendo bien. Pero con los políticos siempre me ha dado miedo. Mucho miedo. O sea, sé que es banda que no tiene corazón. Entonces prefiero desde lejos, ni amigo ni enemigo. O sea, no existo y no existen. Y yo he sabido de comentarios por ahí, digo, porque en todos lados ando, de que decían, si Franco se le postula, gana, güey. Me querían postular. Sí. De gobernador. Imagínate a Franco Escamilla de gobernador. No, hombre, sería una gazada. Me lo ofrecieron. De gobernador, güey, imagínate. ¿Y qué dijiste? No. ¿Por qué no?
pues me gusta dormir tranquilo. Sí, dormir a gusto. Sí, y aparte la vida que tienes ahorita, pues es difícil de... No, ya... O sea, no renunciaría a esto, digo, wey, te lo digo con todo el cariño del mundo y de realmente toda la buena fe, pero me vas a insultar. No, pero es un güey que te vale verga. O sea, y en el mejor sentido. O sea, te mandó un mensaje, digo, ejemplo puntual, te mandó un mensaje ahorita a las 8 de que, "Oye, güey, si se arma a las 9:45, ni me contestaste." Estaba en vivo. Y no, pero antes te lo mandé. Ah. Y no es un reclamo, güey, es una ejemplificación de qué tan chida es tu estatus actual, es que te vale ver. O sea, tienes este formato, que es algo que te admiro mucho y te lo gracias, dije la vez pasada, es el que eres un pinche pionero de los formatos. Tienes este formato donde estamos cenando, güey, estamos cotorreando y hay 40,000 personas viéndolo, güey. ¿Este de fútbol? ¿Cómo no te va a valer verga? Es más, claro que te debería valer verga y con justa, qué bueno que no me contestes. Es más, ¿sabes qué? Bórrame, dame un follow. No. Claro, güey. O sea, hablando de mi defensa, sí estaba en un programa en vivo. Sí, claro, sí. Y saliendo de ahí... Bueno, ¿a qué hora empezaste a grabar, güey? De 8 a 9. Te mandé a las 6, güey. No, estaba rascándome los huevos, no, dilo, güey. Estabas así. Cagando, estaba. No, estaba aquí mismo luchando por mi vida, intentando quitarme de encima al coach Rivero. ¿Qué problemas que estamos, tiene Franco Escamilla, güey, en Chile? Estábamos en clase de jiu-jitsu. Pero está bien verga. O sea, imagínate, yo me pongo en tu lugar. Tú vas a venir a Creativo la siguiente semana. Sí, señor. Tú me mandas mensaje una hora antes, te contesto en un minuto. Y yo, ojo, no reclamo. O sea, no creas que es tóxico, güey. Oye, no. A mí no me vale tanta verga. Me encantaría. Pelo, pero huele, me wey, encantaría, o sea, que me valiera. O sea, me da envidia que te valga tanta verga. Es que claro, güey. No, te lo juro. ¿Sabes cuántos años tienes? Tengo 40 años. Bueno, a mis 40 años, mi objetivo es que me valga tanto dar como tú. Y lo así digo, será, güey. Y lo será, digo güey, con la mejor de las intenciones, sí, y desde será, un punto de vista de admiración, güey. En mi defensa, yo reviso Instagram muy poco. No, te tienes poco que defender, güey. No, es que de verdad, porque yo ya había quedado contigo. Sí. O sea, ya era como que, ¿a qué horas? No, pues llega a 15 a las 10. Y bueno, como me dijiste, ya es un hecho para mí... Ya me dijiste que sí. Y lo dijiste desde ayer, güey. Yo ayer te anuncié, güey. Eso es muy millennial, ¿no? Como que confirmar. Porque, ¿por? Porque los millennials siento que necesitan de esa reconfirmación. Sí. Antes era nada más de que, oye, quedamos esa hora y como no hay WhatsApp... ¿Ya quedamos? A mí no me tocó eso, güey. Ok. Pues entonces para mí sí es importante confirmar. Pero te lo juro, sí me vale madre no. Muchas cosas. No es un reclamo, es una admiración. Pero nunca mis invitados, nunca me valen madre. O sea, no juro, me contestaste y sentí felicidad, güey. ¡Hijo de puta! Sí, o sea, fue hasta pinche masoquista. Mira, no me contestes, Franco. Ni tú ni yo, güey. Ana Valero, debes una turbochela, güey. Te vayan a ver allá. Mames. Saludos para Jorge Serna, turbochela para el chef. ¡Opa! Así camina Mole, déjenme en paz, cabrones. Segunda parte de Creativo con la Mole. Ahí viene también la Mole. También, yo fui el primero García, que me invitó, y ahí llegué yo con mi caja de huevos. El primer invitado de la nueva temporada de Creativo, que fue la que la reventó, fue okay, la Mole, la neta. Sí, saludos a Zacapuazla, Puebla. A ver, los Zacapuazlas tienen todo mi respeto porque son los primeros que participaron en los putazos de la batalla del 5 de mayo en Puebla. Esto es algo muy lindo, que eran indios puros y quisieron ser los primeros en recibir a los franceses para darles un su madre. Dudo que les haya ido muy chido porque los franceses traían armas, estos güeyes traían armas de fuego, estos güeyes traían machetes, pero el hecho de que los vatos dijeran, yo adelante, sí, no mames, se me hace de no mames, mis respetos para todo Puebla, en especial, compadre, a todos los Zacapuazlas. ¡Ya está la turbochévere! ¿Te rajarías tú la madre por México? Depende. O sea, de que vete a una guerra a pelear, no, por... Yo tampoco ni a verga. Ni, no hay forma, sí, que yo participe, sí, en una guerra. Sí, yo tampoco. Soy culísimo, sería pésimo. Digo, va en contra de todo el cumplido que le acabas de tirar a... Sí, no. No, pero esos güeyes, mis respetos. Sí, o sea, lo respetas, pero no lo harías. Sí, jamás. Sí, sí. No, toda la gente quiere que tú tomes... El turbo chef, el... ¿Por qué me está pegando a mí? ¿Quién es, güey? Los aviones y la madre. No. Pero deja tú, la madre esta voló aquí y dos segundos después Ana está allá. ¡Ah! Tenía lag. El sí, está lag. A ver, venga. Turbochela de Ana Valero. Tercer turbochela. Una, dos, tres. Venga. Fondo, 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 fondo. Fondo, güey. No, ya le agarró la onda. Yami, ya andan juntando la tuya, ¿eh? No quiero ser avaranavajas.
ya le están llegando. Roberto, ¿te imaginarías en un futuro donde la gente paga porque te alcoholices? Pues imagínate hace 10 años que dijeras, oye, voy a hacer un programa donde voy a estar pisteando y la gente paga porque pistees. Tú, oye, te ganaste $50 por la turbochela, güey. Por la turbochela me sacó $50. Sí, $1,000 pesos, por tomar. Pues es algo... Es un salario digno. Está bien, cabrón, porque es algo distópico. O sea, la gente está pagando para ver... Distópico. O sea, está pagando para verte en un estado culero, güey. Sí. ¿Sí? Pues stopping sí. No es que llevas comida y me la voy a llevar. Eso es topping. Topper, ¿no? Sí, okay, topper. No, te digo, ahorita lo digo. No sé si exista eso, pero en un futuro... ¿Todavía no? Hola, verga. Va a pasar lo que el pinche de Juego del Calamar, güey. Que la gente va a poder pagar por ver... A ver. Pero... Güey, esto que está pasando ahorita está bien pinche bizarro. O sea, tú se lo explicas a un güey de 1950 no me la que explota la casa. O sea, que, sí. ¿Qué carnal, chingado, güey? De 1999, güey. ¿Sí? No te vayas hasta, o sea... No tanto. Tan sencillo como que... O sea, el Franco que estaba en la cárcel, no había forma de pedo, que lo copiaran la cabeza. Es más, a mí me costó trabajo entender el juego esto de los streamers. O sea, me gusta ver a alguien jugar un videojuego. A mí me voló la cabeza. Sí. Al principio me hacía sentido porque hay streamers que son muy buenos jugando. Entonces... Perdón. Esto sí es un topic. Salud. Imagínate, güey. Imagínate 2036. Los hijos de Novelero. ¿Quieres ver a mi mamá? Checa tus videos de esta cosa que se llama YouTube. Ya del 2002. Esa era mi mamá. Esa es la jefa. ¿Verdad? Yo ya le dije. Que te valga verga si mamá tenía mi fan. Todo mundo erupta, o sea, está natural, no pasa nada. Por eso, pero qué vergüenza. Y aparte tú tienes un problema de reflujo, yo no. Si tuviera un problema de reflujo, pues también estaría bien. Bueno, pero una disculpa. No, hombre. Tío. Como que ahora la gente va a hacer los clips, es decir, cuando. Hay partes del mundo en donde eructar es de buena educación. Ah, bueno. Les encargo, en Japón. En Japón, ¿verdad? Les encargo, por favor, Yami, un clip. Con todos los momentos de eructos de Ana Valero, por favor. Por favor. Sí, no, y le por vas a poner favor. Mi primera cita con la chica que me gusta. Pero te decía que tiene sentido cuando es un jugador muy bueno. Sí. Porque tú pagas por ver a Cristiano Ronaldo tirar un penal. ¿Sí me explico? O, sí, o a un peleador en un combate UFC o de box. ¿Por qué? Porque son muy buenos haciéndolo. Pero... Después se quita eso y no, es que este streamer cotorrea chido. Sí. Y se vuelve otro desmadre y por eso hacemos estas cosas, porque no lo podemos hacer con videojuegos. Pero ahí está, ahí es algo clave, o sea, lo importa. El juego simplemente solo es la excusa para convivir. Totalmente, como, o sea, esto, la carne asada. Es como cuando tú juegas solo un juego con tu familia, que realmente el juego, pues, digo, hay gente que se lo toma muy en serio. Y yo soy muy competitivo. Yo soy competitivo de madre, güey. La neta. Yo quiero ganar hasta los volados. Para la gente, no, sí. Para la gente normal, el juego simplemente es una excusa para platicar. Entonces, para el streamer, el juego simplemente es una excusa o es un estímulo que le das para platicar otras cosas, güey. Pero todo ha evolucionado. Mira, a mí me tocó la época tener que ir a un lugar de mala muerte donde me cobraban $70 para entrar y que dijeran, esta es Yajaira, bienvenida Yajaira, pista, calle. Y ahí estás esperando, pista, calle es otra cosa, güey. Esperando que la murra baile para poderle pagar $170. Te hago un privado y te diga ya, venme, sé mi novio y venme a verme aquí todos los fines de semana, pero solamente voy a ser tu novio aquí. Y ahora hay OnlyFans. O sea, ya desde la comunidad de tu casa, mételo. ¿Quieres ver más encuerada? Más encuerada, boom. ¿Quieres verme en los pulmones? $150. O sea. Compadre, antes esperabas un mes, era lo que tardaba en llegar la Playboy. Ajá. Era una edición al mes. Agarrabas la Playboy y era incómodo. Y viejas que no conoces, pero ahora, a mí lo que me vuela la chompa, güey, es poder ver a una morra que conoces. Sí. ¿Sí me explico? Porque no es nada más streamers, youtubers, tiktokers. O sea, hay morras que o sea, son la buena del barrio y hacen su OnlyFans, güey. Entonces, para mí sí es como que esto está mejor que una Playboy. Claro. Esto es algo real, güey. Tiene más es más intrínseco. Tiene sí, ese no es valor el... intrínseco, güey. Sí, porque no es la vieja, no es Jana Shane. No. Que estén... Es Juana la puta, güey. Ahí le agarras algo bien cabrón del internet, que el internet cambió esta comunicación de que antes, por ejemplo, en 1998,
lo que vendiera Ronaldo anunciando un desodorante, que compra este pedo. Porque la forma en la que la gente se visualizaba en el anuncio era: yo quiero ser como él. Si era me lo aspiracional. Pongo, le voy a pegar al balón como él. Ahora la forma de comunicar y de conectar es: yo soy él. O sea, sí. Ahorita estamos, pues no sé, cinco pendejos platicando, tomando. Gracias. Y la gente. Bueno, cuatro. Pendejes, o sea. Sí. ¿Qué te iba a decir? Cuatro y una. Estamos platicando y la gente dice: no mames, yo también puedo cotorrar así con mis compas. Y está con un güey, o sea, no somos personas aspiracionales, sino no. Que la, y voy a sonar mamador, pero siempre lo digo, el cristal con el que ven el contenido se vuelve mucho más delgado, porque dice: no mames, si yo prendiera una cámara y empezara a cotorrar con mis compas, saldría eso. La sí. Neta es que no, digo, yo que estoy viendo, tienes una puta cámara de no sé cuánto cuesta esa con otra que no sé cuánto. Costó, digo, dos corias. Sí, es, la vida es buena, ¿no? La otra costó coria y pero medio. La gente que lo está gente que lo está consumiendo dice: no mames, yo prendo mi celular y sale lo mismo, cuando no. Entonces es como que esta ilusión de darle a entender a la gente que si yo grabo sale igual, pero la realidad es que no. Y eso es internet. Güey, a Chumel, por ejemplo. Chumel, hay mucha gente que cree que sus monólogos no tienen guión, güey. Cuando se la pela escribiendo el guión. Y eso es lo que tienes que transmitir en internet para conectar, güey. Dar esta idea de seamless perfection, de que no mames. Parece que salió natural, pero no. No. Antes es, ¿cómo le llaman? Preparadamente improvisado. Claro. Sí, ponerte a ti mismo los ingredientes para que salga un producto chingón que parezca improvisado. Fíjate, también hay otra cosa que pasa bien cabrón. Yo que estoy en la televisión, durante muchos años, digo, y desde que entré, y tú lo has visto. ¿Por qué estoy mareado? Porque, ¿me echaste algo en la vida? No, te aventé una diclofenaco. ¿Me canastearon, verdad? No, y me agarró el culo. ¿Cuánto llevas tú en tele, güey? Yo llevo 17 años en la televisión y en radio. A lo que te digo, una vez platicando con Franco, cuando empecé con Franco, me dice: Franco, no somos el estereotipo, güey, de los cabrones que tienen que salir en tele. O sea, le digo a Adrián Marcelo: tú sí eres un estereotipo porque estás flaco, estás mismo en 85 y estás güero, güey. Me tuve que pelar 14 años para que en Multimedios, y digo, es mi casa, me dieran un programa de televisión. Pero ya esto es lo que hacen las redes sociales, que ya no los estereotipos de los hombres galanes ya no hay que tienen ser guapo. Los proyectos fuertes, güey. O sea, ya ahorita mucho gay son directores de empresas, gente con sobrepeso, chaparros, morenos, de todo, güey. Y eso es lo que hizo el internet también, que la gente, como dices tú, a lo mejor no somos aspiracionales, pero sí en cierta parte. A mí me dice la raza: es que yo quiero ser como tú, güey. Eres gordo, no es bueno tener sobrepeso, pero eres gordo, pero te la pasas bien, güey. Sí. Entonces, les dice: quiero, yo todos los días llego a la casa emputado, güey, que me están haciendo enojar. Entonces le digo yo, güey, trata de, sí. Entonces yo llego y yo estoy tranquilo, se le digo a mi esposa: hazte para allá, no estoy chingando, ¿quién? No, no, esa vieja ni no la conozco, me tropecé y la verga. O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí, eso es lo que ha pasado con el internet. A mí me tocó, para hacer radio, carnal, tenías que llevar tu cassette. No mames que andas pedo, güey. No, vea. Pero no has tomado, güey. Yo insisto que no, le he dado dos traguitos a esta madre y dos traguitos al... Carajillo sí trae alcohol, ¿no? Sí. Pero bien poquito. Pero ¿por qué no estás tomando tú, güey? O sea, ¿hay una razón? Que por esto mismo, veme cómo ando. Güey, está rojo. ¿Pero y por qué? Porque tengo una tolerancia mínima al alcohol, güey. ¿Desde siempre? Sí. ¿Cuántos carajillos llevas? ¿Dos? Dos. Sí, sí estás borracho. Pendejo. O sea, no estás borracho. Pero ¿por qué tienes tan poca tolerancia, güey? O sea, no das la impresión de que no, tienes... No, poca... me está diciendo gordo otra vez, güey. Sí, sabes que no tiene nada que ver el peso, güey. Sí, ¿tú crees que no? No. Yo ya mi Roots, que pesa medio Hunter, se toma dos, tres turbocheves y no le pasa nada. No es como, por ejemplo, en el box, que entre más caderón estés, más aguantes los vergazos. Yo no creo que tenga nada que ver. Yo sí creo, no sé, digo, nos corregirá algún médico. Sí, yo creo que el peso está muy correlacionado al alcohol, digo, a la tolerancia, ¿no? Pero es que no sé, carnal, porque conozco banda, ay, perdón, que están chaparrillos y son buenos para el pedo, güey. Pero ellos son la excepción. Digo, no, entiendo. Es como entrenar, güey. ¿Tú crees que no? O sea, yo, por ejemplo, a veces, o sea, alguna vez que me puse a dieta, que dejé de pistear, te tomas dos cheves después y caes, güey. Ok, ¿y tú no crees que si empieza a condicionar tu aguante alcoholístico vas a mejorar? Según yo ya aguantaba más, porque yo antes me preguntaban, ¿tú tomas? Y decía, no, muy rara vez. Pero no quiero ponerle el dedo a nadie. Pero gracias a mi compadre y las pedas de los martes y desde el Cerro de la Silla los jueves, ya empecé a decir, lo platiqué con mi esposa y le dije, ah, chinga, estoy tomando los jueves y los martes. O sea, ya estás tomando dos días de la semana, ya no mames que no tomas. Por eso mismo en desde el Cerro dejé de tomar. Porque también después, y hay gente que me putea por eso, que ponen, ¿por qué Franco no toma? Como si fuera algo malo.
Pero les digo, bueno, hay una persona que es responsable de la conducción del programa y créanme, si yo me dejara caer y me valiera madre... Estás hablando con un conductor. El programa no sale, güey. Yo creo que al revés, güey. Yo creo que entre más con sintonía estés con tus invitados, mejor se siente la vibra intersubjetiva. O sea, yo creo que la neta son mamadas esa de que no, tengo que condicionar, mames, güey. Salud. Salud. Tómele tatito nomás. Tome, así, le tomamos. Mira, salud, iré. Salud. Iré. Salud. Paul. Salud, carnal. Sin hacer caras, güey. ¿Quieras o no? Ay. El fiche, ¿cómo entro? ¿Cómo empiezas? Tengo unas pendientes. No. Perdón que intente agarrar un poco de protagonismo, pero te quería preguntar. Este es tu programa, hermano. Tú personalmente, ¿cómo eres? ¿Eres extrovertido, eres introvertido? Porque para mí, desde un punto de vista introvertido, para mí el alcohol siempre ha sido como una herramienta para socializar más. ¿Para ti cómo es el alcohol? Depende. Tengo el botoncito de on-off. Ok. O sea, el personaje de Franco Escamilla no es introvertido en absoluto. Pero Franco... Pero la persona sí. ¿Sí? Sure. O sea, si te fijas, el único que rompe todo eso eres tú, compadre. ¿Qué? ¿Yo qué? Que no somos el tipo de persona que serían amigos. Porque tú eres... Si nos ponemos en un salón de prepa, tenemos, por ejemplo, a los güeyes que juegan americano, ¿no? La borracha y los ñoños, ¿va? Okay. Entonces, estos dos rara vez se llevan. ¿Estás de acuerdo? Entonces, con la gente con la que por lo general me llevo, son igual de aburridos que yo. Son medio tetos, güey. El señor Sergio Mejorado, el señor Macario Brujo, el Cojo Feliz, son banda que son retraídos, güey. La única excepción, aparte de mi compadre, sería Cristian, pero Cristian lo conocí porque él era mi audio. Yo a Cristian lo conocí porque se me rompe la pierna. Saludos a buen Cristian. Pues sí. También viene creativo con él, pero... No mames. Sí. No. Entonces... Como que esta mezcla que a mí, yo siempre he dicho que tú y yo somos Aldo de Negris y Chupete Suazo en el Rayados campeón, güey. O sea, es la dupla Sasá, la dupla Rorró. Uh-huh. Pero no, solamente con mi compadre me porto así, güey. Sí. O sea, solamente con él los martes estamos una tras otra y todas se acoplan. Y con él me animo a tomar y también pues porque estoy en mi estudio. Pero si estuviéramos fuera de mi zona de confort... Sí estaría mejor, no tomo porque no la vaya yo a cagar, güey. Pero previo, ¿cuántos capítulos ya andamos del universo? Llevamos ¿no? 4 años. 4 años. Un putazo. Previo a al podcast. ¿Es un podcast o no? No, es un podcast. Según Spotify, no. Ok, ¿por qué no? Es una duda que tenía. Porque, o sea, nada más dicen, por mis huevos, no. No. Por, ¿en Spotify dijo? Si lo queremos subir como podcast, nos dice no. Ah, no mames. Sí, no. Pero este pedo... O sea, ¿no les llegó, por ejemplo, una sudadera de la semana del podcast? No. Pero te digo una cosa, este pedo muy cómodo, ha cambiado un chingo, porque hemos hecho Amos del Universo... hemos hecho Amos del Universo en estudio, hemos hecho Amos del Universo en un avión, hicimos uno a 10,000... 30,000 pies de altura. 30,000 pies de altura. En road trip, vamos, sí, del universo. Lo hemos hecho en todos lados. ¿Cuántos capítulos llevan? O sea, si se los pregunto, la neta, porque pues si tienen un... Como unos 260 y algo. Es un vergo. Previo al podcast, ¿eran compas? De la mesa Reñoña. Yo me hice amigo de Franco hace 5 años. Okay. Nos conocíamos. Nos topábamos. En la mesa Reñoña, ¿tú le empezaste a caer? Me invitó. Y ahí dijeron, ¿sabes qué? Vamos, vine de invitado y después caí de... Yeah. ¿Y la mesa Reñoña cuánto lleva? 5 años ya cumplió. Ok, ¿tú fuiste los que empezaron? La mesa 8. Okay. ¿Cuántos capítulos llevan de la mesa? 267. Güey, al chile, digo, mi respeto es por el volumen de trabajo que tanto tú como tú. Gracias. Al chile lo digo con toda humildad, está muy cabrón, güey. O sea, tener tantos años en este pedo y con tanto material. Y se van, y regresan, y nos quedamos, y vienen. Citando a Mauricio el Asesino, estaba cuando no estabas y estaré cuando no estés. ¡Oh! ¡Guachito! ¡Tú regresaste, hijo de puta! No, sí es algo muy cabrón, güey. Porque cabrón. Le digo yo, güey, yo llevo también en otros programas muchos años, pero le digo, hemos hecho un chingo de cosas, güey. Un día estábamos rumbo a Qatar haciendo un podcast en un avión que iba de Dallas a Qatar. Le digo, güey, ¿alguien ha hecho un podcast? No, sí debe haber, güey. Le dije, pero rumbo a Qatar, no. Y no. Luego estábamos de Florida, de Tampa, Florida, en Miami, en una camioneta a Jacksonville haciendo un podcast. No, cruzamos Estados Unidos. Cruzamos Estados Unidos. Una vez veníamos de San Antonio y dice Franco, vámonos a la ver. Hombre, güey, y nos aventamos un barranco. No, veníamos de San Antonio, cruzamos la frontera de Estados Unidos a México
a las 11 de la noche en Laredo, güey. O sea, no, sí, nos mamamos, con rolas del Commander y una camisa negra, no, dando sueritos, güey. O sea, de que dicen, ¡chínguenos! Haciendo podcast, güey. Sí, grabamos un episodio que lo empezamos. Y nos venía siguiendo una camioneta, güey. Sí, güey. Nos venía siguiendo una camioneta y nos viene siguiendo una camioneta, nos viene siguiendo una camioneta, nos viene siguiendo. Y hasta le empezamos a describir, ¿no? Sí, güey. Mandando mensajes a todos, güey, vamos no. por tal lado. Yo le dije, Franco, cabrón, tú traes una camioneta 2018, güey, nueva, era fuera de nueva, güey, con 8 cilindros. Esa camioneta está toda estralachada, güey. Písale, güey. Te la pelamos. Sí, no la pelamos. Pero dices tú, güey, no mames, en este tiempo hemos hecho un chingo. Sí, nos hemos subido a los juegos, pinche compadre. Sí, güey, no mames, güey. Nos falta cogernos a un vato juntos, nada más, güey. Ah, ¿no era vato? Pero no, sí, no parecía. Sí, sí, está muy cabrón, güey. La neta, digo, siento que es algo muy generacional, porque sí somos de una generación diferente. Claro. Y a mí eventualmente me va a pasar cuando tenga 38 años, en 10 años. Pero sí, como que las generaciones como no voltean a ver. O sea, hace poco me tocó hacer una plática con Jesse Cervantes, que tiene un programa en EXA. Tiene entonces, pues me hacía la plática a mí y yo le digo, güey, yo podré tener 200 podcasts, tú has de tener 1,000, güey. Sí. O sea, y como que es muy... O sea, como que siento que no se respeta retroactivamente el trabajo de otras personas y... Si tiene programa de radio 5 veces por semana, esa persona en un año ya hizo 250 sí. y tantos capítulos. Con gente de todo tipo, uh-huh. gente de cualquier gremio, de cualquier industria. A mí me tocó, digo, yo empecé en el 2005 haciendo radio D99, estamos en el 2021. Y he entrevistado de Ronnie James Dio, sí, no mames. Maroon 5, no mames. Korn, hasta... Yo nada más entrevisté a la Tracalosa y a la Fiebre Loca, güey. Sí. Pero a la Fiebre Loca, güey. Cuando, sí. Te digo, y uno se casó. Bueno. Pero te digo, me tocó un chingo de gente. Antes de que saliera Edwin de la Tracalosa. Pero Coco Pérez, que me decían a los invitados, ¿tú eres el conductor? No mames. Sí, güey. A mí me tocó que me decían, con permiso, porque venían a hablar con Ruby, güey. Ah, qué ojete, güey. Pero, hey. Digo, eso acá, a mí me ha pasado que llega gente. Y siento que como que subestiman al programa. Y eso siempre acaba siendo creativo. Bueno. O sea, sí, o sea, llega gente que a lo mejor no está tan familiarizado con el formato del podcast y no tiene idea de cuánta gente le llega. Eso pasa muy seguido. Pero cabrón, pegas 1,000,000 mínimo por episodio. Por eso, lo que quiero llegar es que acabas viendo como que esa... Porque yo normalmente, mi truco, a mí... Yo antes de empezar a grabar un capítulo, te grabo una historia, que es un boomerang. Tú vas a salir así, cuando le caiga, va a salir así, no sé qué va a hacer. Entonces... En esa hora, 2 horas que dura el capítulo, se termina el... Una mariposita ahí. Bueno, en esa hora que se termina el capítulo, pisteo, güey, el capítulo como que se empieza a propagar, entonces se acaban las 2 horas y de repente le llega un chingo de gente como que hypeando el capítulo. Entonces veo la diferencia de al principio al final. Un güey que la neta en su formato de entrevistar me inspiró mucho se llama Gian Gomeshi, que se metió en un pedote que no quiero... No lo conozco. ...andar, un canadiense. Tiene un programa que se llama Q... Y después lo acabaron cancelando por una mamada. ¿Qué hizo? Tenía relaciones sexuales muy agresivas con ciertas mujeres. Una disculpa, güey. No, pues no la habías visto llegar. De haber sabido no la invitábamos, güey, te lo juro, güey. ¡Ah, la verga, güey! Haz de cuenta que así como extra malo de película. Sí, en esta escena te dicen que la señora se murió. No, le, me imagino así la boda. Dice, ¿usted quiere casarse con él o qué? Para siempre. ¿Usted no quiere que se case? ¡No, una mariposa! Peor que vi la cara de Franco, que estaba esperando el momento. Pero no la viste volar por aquí. No, y la estaba buscando. Y es un dron, güey, todo lo tenemos para quedarse. Está contratada, güey. Es el poder de la mente, dije, la voy a asustar y va a ir hacia Valero, güey. Por cierto, Valero y Roots deben un HB Turbochela. Pero el canadiense, ¿a quién se andaba cogiendo? Ah, bueno, se metió en un pedo, lo acabaron cancelando, pero a él le pasó mucho que hay un actor que se llama Billy Bob Thornton. Sí. Muy famoso. Y ese güey tenía una banda. Entonces, una vez fue a su programa y como que lo subestimó porque era un programa muy grande en ese momento y como que empezó una banda y no quería que le preguntaran de su vida como actor, lo cual es una mamada. Tienes una cara tan larga, está cabrón que no te pregunten algo. Entonces, le pregunta sobre su vida como actor y se caga. Entonces, le empieza a contestar puros monosilábicos y se empiezan a pelear como en el aire y el programa es el programa más grande de este cabrón. Y me acuerdo que en una entrevista sobre ese programa dijo, es que sentí que subestimó ese programa. Mm. Yo me identifiqué muy cabrón porque la neta estamos en una etapa bien loca en la que el internet...
tiene mucho más atención que ciertos programas de televisión, güey. ¿Pero quién crees que te ha subestimado tu programa? Yo sé quién es porque lo han dicho, pero... Pues no me quisiera decir quién, güey, porque... Pues por no verte mierda, pues ¿no? Porque también lo entiendo. Es como, por ejemplo, mis papás, cuando yo empecé con esto, pues no le tenían la misma fe que yo porque es otra generación. Entonces, no lo veo ni siquiera con malos ojos. La neta, lo entiendo. Probablemente... De entrada, no es un canal de televisión. Si a mí el día de mañana me invitan a un canal de TikTok, a lo mejor yo pecaría de lo mismo. Entonces, ni siquiera lo satanizo. O sea, ni siquiera lo veo de que puta, se me mamaron. Es algo natural. Pero sí siento que pasó eso y me identifiqué mucho con eso. ¿Sí ves tú los programas que te invitan? Porque ahorita hay un chingo de podcast, hay un chingo de gente que hace programas de Facebook, chingo de comediantes tienen programas y que los patrocinan salsas. Entonces, sí, tú dices, esto sí, esto no. De ver yo... Esto sí me ayudaría. La neta veo muy poco, veo clips. O sea, por eso yo hago clips, porque yo lo que consumo son clips. O sea, yo... Así programas completos es bien raro que me aviente uno, porque... Pues la neta es que siempre, yo casi grabo un podcast al día, güey. Entonces ya más, meterle más formato igual. Pero no, de que si a invitación. O sea, ¿cómo le haces así para llegar a este voy, este no voy? Pues no puedes ir a todos. Si se me hace interesante, nada me lo armo. Nada más di sí o no. ¿De qué? Esto. ¿De ese no? ¿Este? No. ¿A qué? ¿Qué? Quería ver si era uno de estos. Pero voy la neta a los programas que tanto de compas o gente que me tiró buen pedo, güey. O sea, tú me tiraste buen pedo, sí, desde que te conocí, tú también, güey. Yo soy tan madre, güey. La neta, hay mucha gente y puedes ver mis primeros 10 creativos. Esas personas, las personas que le cayeron a mis primeros 10 creativos tienen mi respeto por siempre, güey. O sea, me dieron oportunidad en un momento en la que no me la habían agarrado, güey. No, digo, cuando me hablaste, güey, dije, a huevo que voy, güey. O sea, de que con madre. ¿Tú lo conocías? Es que yo lo conocía por el YouTube, pero por los que hacías antes, güey. Y que me seguí yo, güey, porque hablaba del Bronco, güey. Y cuando me dice, oye... No, habla del Bronco. Hice una cobertura porque suena muy mal. Yo te conocí con una política de las elecciones intermedias. Yo te conocí tirándole caca a la América. Ay, te acordé. Bueno, también hubo un tiempo que hice como videos más sociales, pero en ese del Bronco hice una cobertura política de las elecciones intermedias de Nuevo León. Pero estaba bien cabrón. En la que quise concluir algo, porque esa era la idea del programa. Yo no teniendo conocimiento de política, yo era un ingeniero de software, todavía ni siquiera me graduaba, y abordé un tema político, la columna que hice se hizo muy grande. Cabrón. Y concluí que en ese momento lo que quería hacer era votar por el Bronco. Pero pues, la verdad es que también antes de ese video le tiré un chingo de mierda al Bronco por ser esta figura como que aspiracional, caudillista, de representar a la alternativa independiente cuando realmente no lo era. Que bueno, ¿ves? Ahí está el video, todavía está publicado. No, yo era fanático de esos videos. Y luego de repente dejaste de hacerlos, ¿no? Sí. Y me habla, dije, a huevo que voy, güey. Hablando del Bronco. Y no, llegué y está bien chido. Digo, no voy a decir cómo está el pedo, pero cuando llego, dije, güey, esto es la esencia de un podcast, güey. O sea, toda la estructura, no, yo no cabía por la puerta de la entrada. No, pero, entramos, todo este pedo. Y le sí, que está muy chiquito. Que me dice el guato, es que vale verga si está chiquito, güey. O sea, en la tele, en el YouTube se ve gigantesco. Y dije, güey, no mames, güey. Este vato hace su mismo software para poder estar... la combinación de que cada quien que hable y esté la cámara. Uh-huh. Y yo después lo invité a Buenas Noches, Don Femat. Y había hecho más cosas para cosas con Don Robert, que había ido con Don Robert y todo eso que te había platicado. Pero de ahí, güey, es lo que me gusta, sale, le das esa motivación a los morros de que dices, güey. Sí se puede. Sí se puede, cabrón. ¿No? O sea, no, porque hay mucha raza que luego se rinde de Pero volada. También te voy a decir una cosa, ¿eh? La banda tiene que entender que esto es un espejismo muy cabrón. En el que dependemos en una medida muy cabrona de la suerte. Sí. Porque yo le puedo decir a la raza bien sencillo, güeyes, yo empecé subiendo videos a YouTube en el 2010, 2000, no me acuerdo, güey. ¿Y no te pegaba? No pegaba ni madre. Y empecé con una sola cámara y es un camino larguísimo, pero hay gente que tiene más años que yo chingándole a YouTube y no ha logrado despegar. Y hay gente que ya menos que nosotros y sí, pegó en una... Exacto. Eso que dices. No basta con chingarle. Totalmente, hay un factor de suerte que es que mucha gente no lo menciona y estar desde una posición de éxito y decirle a alguien que el camino sí, es una línea recta. Tú hazlo, güey. Es un sesgo cognitivo. Tente fe. Se llama la falacia del historiador. Salud. La falacia. Salud. La falacia del historiador es decir, ¿sabes qué? Si tú quieres llegar a donde estoy yo, tienes que seguir este caminito, cuando no es cierto. Uh-huh. Tiene que ver con muchas variables que en ese momento no estaban bajo tu control, ni siquiera percibías y eventualmente se acabó alineando para que tú llegues a ese lugar.
la solución es chingale, güey, y a fin de cuentas es comprar boletitos de lotería. Sí. Que eventualmente, entre más boletos de lotería tengas, sí, más chance tienes, pero a lo mejor no la armas. Uh-huh. O a lo mejor en ese momento estás en una posición en la que el mercado no quiere a alguien como tú y pasa, güey. O te ganas un premio no tan chido. Sí, y se vuelve también una ironía porque, por ejemplo, en el caso de La Mole, por ejemplo, que hablas de los conductores, el estereotipo, ahorita el internet es todo lo contrario. Todo entonces contrario. Ahí es ser muy honesto con tu contexto, quién eres, y ver qué es lo que puedes hacer con eso. O sea, yo no podría hacer un chiste gordo porque pues la gente a lo mejor, bueno, si estoy un poco más gordito, pero pues no como no, yo. Ajá, no soy un gordo, güey. No me lo podrían tomar. ¿Qué haces muchos chistes de gordos, sí, ¿eh? Ya, o sea, tocaste huesito. Así como que no los haces. Que hablando de sesgos cognitivos, Yami Roots y Ana Valero deben una turbochela. Sigan hablando. Dos turbochelas de Yami Roots. Uy, Yami. Bueno, aguas, compadre. Chingada, man. Pero sí, es cierto lo que dice. Sí, güey, o sea, es un golpe de suerte. O sea, por ejemplo, Santa Fe Clan, que vino hace poco. Sí. Santa Fe Clan, y esto lo dijo Toy Selecta, y creo que él tiene mucha razón, lo dijo en creativo. Santa Fe Clan le fue tan cabrón porque es la síntesis de la identidad del rap mexicano. Sí. Santa Fe Clan, a mí me tocó ir a. Me invitó a la presentación de su disco, el de Santa Cumbia. Y está bien cabrón porque realmente es la voz de la cumbia y como que este elemento mexicano, pero también esta parte de rap que tiene influencia en Norteamérica. Entonces como que sintetiza todo y es este personaje que aparte tiene una personalidad bien cabrón y es súper carismático. Sí, tiene un carisma bárbaro. Pero también el mercado necesitaba a alguien como él en ese momento. Entonces es como una... A mí me pasó con el podcast. Yo entendí cuando vi a Joe Rogan que el podcast eventualmente se iba a consolidar en México y alguien iba a llenar ese hueco. Entonces yo le aposté... Milana, que eso eventualmente iba a pasar. Que estás de acuerdo, en el caso de Joe Rogan, por ejemplo, güey, de Joe Rogan Experience se llama. Este vato en la comedia lleva años pateando, güey. Pero pues años. En los 80s en Boston. Sí, güey, o sea, este güey es de la generación anterior. ¿A ti? No, a la anterior a mí. Okay. Sí, güey. ¿Cuántos años tiene el vato? ¿Cincuentón? 50 y no, ya están 55, ¿no? No sé exactamente, pero por ejemplo, Carlos Mencía es más viejo que yo. Artísticamente hablando. ¿Ese que se peleó con Rosarín? No, ese es Carlos Muñoz. Y Joe Rogan se hace viral al principio peleándose con Carlos Mencía. En el escenario le dan un micrófono. Sí, a raíz de ahí, pero ahí no empezó su desmadre. Ya estamos listos, perfecto. Turbo Chela de Yami Roots y de Ana Valero en 3, 2, 1. Fondo. Imagínense, este es el futuro, señores. Alcohol en un podcast. Acá está la cámara, perdón. Mira, el vato que pagó así. Emborráchense para mí. No voy a trabajar. No, digo, no voy a tener dinero para el arroz, pero sí para emborrachar esto así. Pero todo. ¡Tome, dije! Pero ve, el Alba no hace caras ni nada. No mames. Plaquita y todo. No mames. Voy a vomitar ya. Una turbochera más y vomito. Qué chido que le vomitaras no todo se diga más. El short a Roberto. Así que lo que sería viral, güey. Sería súper viral. Ya se hizo viral tú. ¡Ah! ¿Cómo se llama la morra que le vomitó a Roberto? Eructo, o sea, todo. No, aparte la frase que dije antes del bla era, estaba teniendo relaciones sexuales violentas. Sí. O sea, de eso sacada de contexto. Es de que... Sí, güey. Como que era ella, ¿no? La morra. Se acordó. No, bendito sea las redes sociales, señores. Gracias. Uy, ya pagaron otra turbochela para Yami. Javier Merino, me gustaría saber cuántos bits para que me siga en Instagram. ¿Quién? Yami Roots. ¿Pero cuántos? Ahí te va, mi querido Javier Merino. Otro igual y Yami Roots te sigue en Instagram. Ah, sí, estuvo del chingazo. Déjalo para mí, no te apures. Yo me encargo, I got you. O sea, ya para que diga otro igual es que el vato sí le está colgando, ¿eh? Saludos, Héctor Álvarez. Turbochela para el vómito, dice Fox. No, ya, güey. Pero no. O sea, aparte cobre de Roberto, qué vergüenza, de verdad. No. Imagínate que era, digo, que Roberto en otro contexto y que Roberto tiene novia y que igual no sea Roberto y que salgas con él y que estés pisteando con él así y que... ¡Ah! En el Starbucks. ¿Sabes qué? O sea, sé que no pasaría en ningún momento, en ningún mundo alterno, porque él es muy blanco. O sea, los hombres muy blancos, ¿no te gustan los hombres muy blancos? No, a los hombres muy blancos no les gusta. ¿No les gusta? ¿Por? No, no sé, claro. O sea, ¿me estás diciendo que andas con puro moreno africano? No. O sea, si eres más fan de los morenos. No. ¿De codito rojo, así? ¡Ay,
hijo de puta. No, güey. ¿Talón de polvorón? O sea, tú ves una puerta y te enamoras. Como los tigres del norte. Welcome to the Amos del Universo. Ya, ya no queda. Pero bueno. Saludos, Vadir Palacios. ¿Cuándo la carne con Ricky Muñoz? No, se va a armar con Ricky. Vamos a ir al rancho de Ricky Muñoz. Sí, de hecho, le dije. Ya pedí permiso, güey. Ya me dijeron que sí, güey. Ahora vamos a ir a Laredo. Ah, no, pero. Después. No, en otra, sí. Bueno, oye, Roberto y. No, Fue a mirar. Tenemos postre hecho por Paul de Bears in the Kitchen. Cuéntanos de qué es el postre. ¿Es algún chiste otra vez sobre mi papá? No. Ok. Bendito Dios. Para okay. No. Güey, qué bueno que se puede porque este sí olió bien el objetivo. ¡Dio! ¿Cómo no enamorarse? No. A ver, ¿de qué trata tu postre? Es un postre no apto para Ana porque tiene cerveza. ¿En serio? Sí, el caramelo de arriba tiene cerveza, tiene un poquito de cerveza en la mezcla del pan. Tiene chocolate, tiene Reese's, tiene tocino, tiene papas, tiene pretzels. ¿Tocino? Yo creo que todo lo que vi en la cocina y se lo echó. Claro que no, o sea, tuve que ir a comprar todo. No. Dice Facundo Herrera que se quedan chorizos. ¿Quién es Facundo Herrera? Facundo, este chavo, el argentino. No mames, entonces sí lo conozco. Sí. Acá andas, pinche australiano culero. Estaba también viéndonos Diego. Quedan chorizos, Rosarino. Queda uno, güey. Estaba viendo Diego Rosarino, estaba viendo. Peligro, estoy viendo Ricky Muñoz, que también le gusta el pedo. Le encanta el pedo, mi compadre. Ahorita vas a caer, vas a ver, güey. A la verga. Tenemos un tenedor. No, la ando cagando. ¿Tienen tenedores? ¿No? Échenme uno, no sean malitos. Bueno, dejemos que se siga drogando. Se rifaron los del Guayabo con todo esto de comida. Este me lo estoy guardando, ¿eh? No, no crean que me estoy haciendo pendejo. ¿Eh? Está bien bueno. Sí. Muy rico la comida del Guayabo. Ay, a mí me encanta el Guayabo. Ah. Es algo que me fascina. Subirte. No, comérmelo. Ah. Y gracias por la comida. Y lo que dijeron fue en real. Muchas gracias. Vamos a hacer un lechón, nos lo trajeron. Sí. Saludos, Alan Eduardo Aguirre Córdoba. Rodrigo Colunga, quiero un saludo ya a mi Roots, por favor. Ya te mando. Ya bien. ¿Todo bien, hermano? Todo bien. Todo funcionando. Todo jala en el baño, ya sabes. Gracias, Marifer Downey, por subir las redes del Guayabo Monterrey y a Marta Vela, que siempre está aquí apoyando también. Saludos para los Sánchez en Phoenix, Arizona. Edson. Está chida la playera de Franco. Sí, es de My Hero Academy. Es algún... Es un anime muy chido, güey. Japonés, ¿verdad? Sí, la premisa está muy chingona, güey. Yo sé que mucha banda va a decir, me cagan las caricaturas, pero la premisa está bonita. Imagínate un planeta Tierra... En el que no me acuerdo si es 80% o 90% de la población tiene superpoderes. Estás hablando de tu playera. Sí. 90% tiene superpoderes. Tiene superpoderes, güey. Algunos tienen poderes más chidos que otros. O sea, hay un güey que avienta fuego y hay un güey que puede hacer levitar objetos. Es un güey que dices, le crecen las uñas de acrílico. Sí. Ajá. Sí, no, hay poderes pedorrísimos, güey. Pero hay poderes. Y hay un porcentaje de la población que no tiene poderes, güey. Entonces la historia es de este güey que está aquí, de cabello verde con negro. Baku, le dicen. ¿Baku? Baku. Ah, no. Es como insulto, pero él lo agarra de otra forma. Él nace sin poderes y conoce al superhéroe más chingón de todos ellos. Porque hay uno que es Don Riatas, un Superman. Y le hereda sus poderes, güey. Entonces, este güey tiene que ir a una escuela donde entrenan a los superhéroes. Y te la pintan muy chida porque toman clases... Y luego tienen que ir a hacer como prácticas. Y hay unos villanos que están queriendo cagar todo el palo. Está muy chingón, apenas que la vean. Pero ya se terminó. O sea, ya es no, bien. Va por la quinta temporada, creo. Porque, o sea, es yo me quedé en la cuarta. Si fuera superhéroe, a ver, ¿qué poder te gustaría? ¿Qué superpoder te gustaría tener? Solo uno. ¿Y por qué? No sé, güey. Está muy cabrón. Nunca te has preguntado. Invisible. Me gustaría este superpoder. Pues sí, digo, hay varios. O sea, el problema no es que quería. Sino escoger solamente un... Viajar en el tiempo, probablemente. Ah, está bueno. Viajar en el tiempo, sí. Peligroso. Peligroso. Yo quisiera, si tuviera un superpoder, desaparecer el ICR y el IVA. O sea, que me cae la factura y lo... Ya no, usted no debe nada. Hay empresas. Tú, Paul. Comer infinitamente. Y no engordar. Y no engordar. Creo que se llama bulimia.
No, pero ahí lo estás vomitando. Ah, pero bueno, que el vómito se haga barro, no, y que puedas, no, hacer... que puedas comer así y nunca te llenes. Y nunca te llenes. Sí, no. Imagínate tener el poder. Engordas. Tener el poder de que le hagas así y se te pare. Uy, se llama, sí, quinceañero. Oh. Ana Valero. No eruptar. No eruptar, no tener. No, qué bueno. Yo creo que sería teletransportarme. Bien. O sea, tener un transporte que traiga una tele. Ajá, sí. Exacto. No, pero es que imagínate, compadre. O sea, ya ando bien pedo, voy a la casa. Ya tengo casa, güey. Está bien chido. Tengo evento en Houston, güey. ¿A qué hora es el evento? A las 8, 7:58. Estás en tu casa, ahora mames, te pones el pantalón, la camisa. Aparece en el escenario, ¡ah! ¿No? Show, tenían, ¡ah, Franco Rivera! Ya estás en tu casa jalándotela. Tu vieja te dice, ¿dónde estás, cabrón? Aquí te quiero. Y tú, ¡fum! Te pones el calzón. Y te hace un calzón que no es tuyo. Estaría chido. Te pones el brasier y el calzón. Está bien chido. No, qué chingón. Pero todos tenemos superpoderes, güey. ¿Tú qué tendrías? ¿Yo? Ajá. Híjole. Solo uno. Es que, bueno, teletransportación era uno de mis favoritos, pero para no verme como el típico, yo también, creo que ser el poder de un healer, de un curador, güey. Sí, o sea, un compa tiene un problema, ya no. ¿Verdad? Viene Coppel, un reiki bien mamón. O imagínate, o sea, te pones hasta el culo, estás así todo crudo, la chingada, y que nada más te haga así. Pero la manera en que te puedo curar es con unos piquetes de marcha, güey. Así que, compadre. Pero te puedes curar a ti mismo los pedos también, ¿o no? Yo creo que para que sea justo, no debería poder curarme a mí mismo. O sea, tú eres un pinche Gandhi. Es como el, si vas a ser héroe, mierda, si vas a ser héroe, tienes que seguir el código de héroes. Pero bueno, sí, el negro de Green Mile. Ahí es trampa porque ahí no tienes alternativas. Ahí nada más puedes ser buen pedo. Sí. O sea, el chiste es poder ser mal pedo y optar negar. Quieres ser supervillano. No. Pues sí, la neta sí estaría bueno. Es que se gana más, ¿no? Depende qué villano. Digo, si tuviera un código que no fuera el código políticamente correcto, pero fuera fiel a ese código. Esa es la clave para ser un... Creo que lo comenté en tu programa de Tirando Bola. Para ser un buen mal tipo, uh-huh, tienes que tener un código, respetarlo, y aunque no sea el código de los demás, ser fiel. Porque ser fiel. Eso no es un hipócrita. Sí. Pero bueno, en tu caso, que tú tienes un poder en donde no puedes ser malo, pues, ¿qué chiste tiene? O ¿qué sea, tal? El chiste es decir de que no mames, esto que tengo te podría llevar la verga a ti, pero te estoy escogiendo conscientemente. Güey, sí, como Superman, güey. Es que todo se puede pervertir, güey. Okay. Porque yo puedo decir... Lo empiezas a vender, ¿ok? Un anuncio, güey. Cualquiera que sea tu dolencia, 10,000 pesos y te arreglo así, carnal. O jugar con que estés enfermo y ayúdamelo, ¿no? Si no me das dinero. Dame dinero, si no, no. Pero eso no te haría un villano, te haría un capitalista. Doctor, doctor. Eso es un doctor. Sí, güey, no te curo. En mi caso, ingeniero de software, es eso, güey. Tú ves un problema en la computadora y el hecho que tú sepas que es apagarla y prenderla, nace una expertise que te costó años adquirir. Sí. Y digo, hay gente que se pasa de lanza. Mucho. Por eso, muchísima gente. Por eso dicen... Pasa con diseñadores, con ingenieros de software, pasa con mecánicos. Por eso existe el dicho de yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Sí. Porque a fin de cuentas, el algoritmo que genera la decisión es lo costoso, no la decisión. Sí, a mí se me chinga un carro y yo vale verga. Yo no sé cómo diagnosticarlo. Se ve que un mecánico me puede cobrar lo que sea. Cuando le puse diésel... No te pases de ver que hiciste eso. Sí. ¿A tu carro? No. A un carro rentado. No, pendejo no es. En Las Vegas. A un carro rentado. Gringo. Gringo. Sí, no. ¿Pusiste que y aparte de pendejo, negué el seguro porque mi tarjeta tenía un seguro, pero me di cuenta que ese caso en específico no lo cubría. Entonces estaba sin seguro con un carro en medio del desierto. Estamos a 45 grados en Phoenix, Arizona, güey, valiendo verga. Y llegaron unos güeyes, me reconocieron una troca. Me levantaron, me llevaron a casa de un mecánico que le mando saludos. Se te mamaste a toda esa crew. Drenaron el diésel, le pusieron gas de la normal. Estuve ahí calándole, dándole vueltas. El carro medio tosiendo. Lo llevé, lo entregué. No pasó nada. Todo esto es ficticio por si la... Por si nos ve alguien de Estados Unidos. Pinche sí, solamente quiero hacer mención. Yami Roots, tienes que seguir en Instagram Javier Merino PR. Todo pegado en minúsculas, Javier Merino PR. ¿Merino? Merino. ¿Meorino? No, Merino. Javier Merino. ¿Qué más? Y Turbochela para la Mola y Paul, ¿no? Es el único que pagó para que lo siguieras. ¿Javier Merino qué? PR.
Javier Merino PR en Instagram. Si alguien más lo quiere seguir, pues pagó su comercial de su Instagram, ¿no? Sí. Oye, ya te sigue, hermano. A ver, ¿cuánto fue? Sí, lo vale. O sea, a ver. Saludos al buen Javier. No mames, pero $2. Fueron dos de esos, ¿no? Sí. Sí, nada más, sí. Sí, güey, la gente, te digo, güey. Estamos en un pinche juego. ¿Es tendencia Javier Merino? No, tú. Ah, el programa. Pues se me hace que también el creativo va a ser en vivo y ahí le metemos. ¿Seguro? Claro. Le pegamos, güey. ¿Cuál es el pedo? No, la neta no tengo la infraestructura. ¿Por qué soy tendencia? ¿Qué hice? Ay, no mames, ¿qué hice? Por bonito, así. No, por la entrevista a Santa Fe Clan, güey. Y un güey que puso, Franco Escamilla es cagada, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con ese pinche friki. Pero puso mi nombre. Y yo no dije el tuyo, pinche nada. No mames, güey. Sí. ¿Eres un frikitona? Soy una frikitona. Le mandamos un saludo a Santa Fe Club. A mí me fue a tocar con Pesado el sábado. No mames. Hizo es una colaboración. Que me encanta su inocencia, así que es raza de. Ah, oh, yo que acabo de llenar el pabellón. Hola, güey. Y tocó el vaso acá. Yo le llené el pabellón. Pero está muy chido el Santa Fe. Oye, pues gracias. Somos Tendencia 1 en México. No sabía. ¡Ey! Gracias, Twitter. Saludos, Twitter. Primera vez que somos tendencia por algo positivo, güey. Sí, siempre era como que. El asalto y. Sí. Cuando se murió mi papá. No, hijos de puta. Hijos de puta. Hace mucho. No mames. En la Ciudad de México. ¡Ah! Por cierto, este fin de semana pasado estuve en la Ciudad de México y van por mí al aeropuerto. Venimos Chucho, el teniente, Juárez y yo, ¿verdad? Sí, yo venía, huevo. ¿Es el teniente Rada? ¿Radas? Hijo de puta, buena. Yo todavía dije, ay, güey, ¿cómo se llama? Esa estaba como, pues, nunca la había escuchado, güey. El chile. No, está linda, ese, está linda. Saquen clip de esa, güey. Ese es original, ya te la había. Es medio autogol, pero caí, güey. Ya desde que tengo que hablar, no, ese güey, o como el policía que es policía y mariachi, güey. Sí. El mariachi chota. Es el teniente. No, camarero. Ay, güey, que a veces nos cuida bien, cabrón, es el teniente Rada. Oye, ¿dónde jale, güey? Yo te lo digo. Habla el teniente Rada 8. Ah, chinga tu madre, güey. Bueno, pasamos por donde me asaltaron, güey. ¿Y luego? Yo no sabía que era ahí, pero vamos pasando por la gasolinera y me sentí con miedo, güey. Entonces así, luego, no mames, ahí me asaltaron. Y este güey, no, sí es ahí. Y yo, qué cabrón, no sabía que era ahí. Y sentí mal viaje, güey, sí. A nivel inconsciente se me quedó grabado, huye de este lugar, güey. ¿A ti te han asaltado en México? A mí nunca me han asaltado, pero... ¡Pues bienvenido a México! una vez me pasó, justamente en Estados Unidos, fuimos a una conferencia en Ohio, que nos invitó un güey. ¿Se molestaron? No, Ohio. Se llama Louis House. Y la neta, los hoteles estaban bien caros. O sea, no teníamos la neta la lana para pagar el hotel. Entonces optamos por quedarnos en un Motel 6. ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Que estaba ahí un poco en las afueras de la ciudad. Entonces llegamos al hotel o al motel y llegamos como a las 12 de la noche y desde que pedimos el Uber, como que el güey se nos queda yendo así. Entonces llegamos al Uber y había un güey, pero llegamos al motel y había un güey enfrente de un cuarto así como con la mano siguiendo. Y nos empieza a decir de que no mames, esta pinche zona aquí venden crack, güey. Y me dice, voltea a ver esa gasolinera, güey. Bueno, ahí mataron a dos cabrones hoy. Y yo, que a la verga. Hoy. Y ahí me conecté con esa vibra de que te sientes inseguro, güey. Sí. ¿Te quedaste ahí? Me quedé ahí, nos quedamos ahí. Éramos cuatro vatos en un Motel 6. Dormimos en el piso y la chingada. De esas que estás acostado y se escucha. ¡Yo te dije que no! ¡Paga, mi hijo de puta! Sí. ¡Paga, mi! Y luego sale esta. ¡Ah! Pero es fácil. Sí, afortunadamente es nunca sufrí un asalto. Y la neta. Yo primera vez que fui a Houston a un show, sí estuvo muy culero porque me di cuenta que también nos dejaron un hotel ahí en Houston, pero un hotel así, un poquito peor que el Six Hotel. Ya es que está en $49 la noche ahí, sí. Con HBO. Yo me quedé uno que estaba en 39 con pinche. Que vale más la suscripción a sí, HBO. Sí, vale la suscripción a HBO. Y sí, también, o sea. Igual que tú, preferí dormir en el suelo que en las camas, güey. O sea, sí. sin luz negra vi que había excremento ahí. Un cuadro de polo. Sí, había todo un cuadro de polo. Sí. Y ahí me quedé, y me dio risa porque pasó eso. O sea, que se escuchaba mucha gente, había mucho, no estoy diciendo, no soy racista, pero había mucha gente afroamericana y hablan muy fuerte.
Yo estaba acostado ahí. ¡Eh, chile, chile, fucker! ¡Chile, chile! ¡I wanna fuck this fat guy Mexican here! Y yo, a la vez, güey. ¡A la vez! ¡I wanna kill this Mexican, mano! Obviamente dormí así toda la noche, así. Pero. ¡Devuélveme mi pony! ¡Hinche defensa, mano! No, así hacía la pilinga el negro, así. Pero son experiencias, güey. Está chido que... Son momentos. Sí, momentos, güey. Ya después, como dice Macario, tienes que comer caquita. Comer para caquita. Que, para poder... Para sacarle sabor al caviar. Saludos a Iván Gutiérrez, a la familia Ramos Chandó, Mit desde Cancún, Luis Alberto Ozul. Perdón, se me brincó uno. Saludos Ciudad Juárez, amo a las escamillitas, dice Ángel Cardona. Ángel Octavio, mándeme saludo a mí y a mis compañeros de 5C matutino de la prepa de Atotonilco. Muchas gracias, Ángel Octavio Calderón. Saludos desde Oregon, aquí apenas son las 11 de la noche. José Cristino, Jesús Edén, que si puede saludarlo, Roberto. Saludos a Jesús Edén, fuerte abrazo. Saludos a Jailine Gámez. Games, iba a decir pinche naco, no, Gámez. Quería invitarle una turbochela ya a mi Roots, dice Javier Merino. Confirmo que la publicidad de la Diablo Squad es la más chingona, valió cada centavo. Mari Carmen Saldaña, buenas intrínsecas noches. ¿Ya debes otra turbochela, Jami Roots? Ana Valero, ahí te va otra turbochela. Ya, basta, güey. Neta. No mamen. Una más y me vomito. ¡Una más! ¡Una más! ¿Alguien ha vomitado en el programa? No, pero queremos que la primera... Yo en la mesa, pero alcancé a salir. ¿Diego Rusarín se sintió mal y se fue? Ah, no, no, tuvo un otro tema. Pero lo más pedo, yo me he puesto pedo, ¿y quién más? Yo me puse medio pendejito. Marco Polo también. Marco Polo, güey. Marco Polo sí se puso medio pedito, ¿eh? Sí. Yami Roots también Yami se Roots puso también medio peda también. Se subió a un taxi verde y se fue y había pedido Uber. Se subió a una moto, güey, del repartidor de periódicos. Dije, ¡eso no es! Pero vato, no. Yo una vez vi un repartidor de periódicos darse en la madre, güey. Qué bonito. Ay, yo estaba con unas amistades, que ya no me junto con ellos, gracias a Dios, pisteando afuera de casa de alguien, y ya eran las 5 de la mañana, y de repente pasa el del repartidor de periódicos, güey. Y cuando pasó fue así como, ¡eh! Y le hicimos mucho pedo todos. Y el vato voltea, ¡eh! Y mocos, que se estampa con un poste. No, pero estuvo bien cura que se le cayeron todos los periódicos. No, que se levantó el vato, güey. Se levantó bien apenado, en chinga, güey. Y estábamos nosotros en la disyuntiva de si ayudarle o no. Disyuntiva. Y quedamos disyuntiva. Salud, salud. ¿Y qué pasó? Decidimos todos que era más divertido no ayudarle. Ay, no la ayudaron. No, fue compromiso con el chiste. Te cuento una, que yo era repartidor también. Digo, no, todo me tiene que pasar, pero repartía a un tío, tiene un restaurancito y tiene una motito. Entonces, sí. Salgo yo de repartir y me empiezan a perseguir dos perros. Esto me dio mucha risa porque yo acelero, brinco un bordo. Espérate, se me hace que Valero va a ir a vomitar, güey. Creo que se me va. ¿Estás bien, güey? ¿Está bien? Ah, ok. Llévatelo, mi pedo. Llévate el micro. Cotorrea desde allá. Se va a llevar el micro y luego se va a escuchar. Se va a escuchar. ¡Dios mío, ayúdame! Oh, este cerdo raspó las paredes. No, ve al del ahí, depa. Ve al de adentro. Sí, güey. No queremos escuchar que. Sí, no. ¡Aro de fuego! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Estos doritos flaming hot. Bueno. Frank, perdón, ibas a tener la historia. Brinco yo con la motito. Una motito así muy, muy, muy modesta. 125. Y los perros me seguían persiguiendo. Y se me va la moto y caigo, yo no traía el casco, caigo y ¡pac! Me dio tanta risa que los perros se pararon y como que, a la verga, bueno, les pasamos de verga el gordo. Porque ya no, ¿qué le pongo? ¿Para qué lo mordemos? Sí, güey, bueno, ya tiene bastante. Y yo con la papa asada aquí en la cabeza, no, así no, donde no, brincó de la hielera, y los perros se pararon, eso me dio mucha risa, que los perros se detuvieron y como... O sea, que ya ni para yo que soy perro. Sí, y yo de puñetas se caigo en un... Cuenta coche. La leyenda que tuvo tan fuerte el putazo que uno de los perros dijo, wow. Pregúntale. Jorge, José Casas, pregúntale a Roberto cómo se llamaba el nombre del libro, algo del historiador. No, es una falacia, la falacia del historiador. Hay una conferencia en Wix que se llama Save Frank.
¿Cómo no? Salven a Franco. Sei Frank es un brasileño, bueno, es un gringo con ascendencia brasileña, que era director de BuzzFeed. ¿Quién es? Y tiene una conferencia en donde habla del hindsight bias, que se traduce como falacia. Busquen Wikipedia. Sí, he leído, hicimos un sígueme el eje de falacias. ¿Cuál es tu favorita? ¿De falacias? La del historiador. ¿Por qué? Porque yo como conferencista es bien fácil caer en decir, oye, güey, ¿quieres ser como yo? Okay. Estudio ingeniería de software, bla, 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 y no es cierto. Como los que te dicen, levántate a las 3 de la mañana. Sí. Okay. Reducir la complejidad de la vida en una historia lineal es absurdo, a mí. Entonces, esa palabra. Sí, es cierto. Sí. O sea, sí, la neta sí. ¿Cuál es tu falacia favorita? Híjole, creo que... Siento que es una de esas preguntas que preguntas para que te la rebote, ¿no? No, me agarraste en curva, pero si tuviera que... Me apuntan con una pistola, la falacia ad hominem. Ok, sí. Se me hace de las más nacas, pero de las más utilizadas, güey. En internet, más que nada. En todos lados, cabrón. Creo que bien... Me acuerdo mucho de un chiste de George López, que dice que sí somos los mexicanos, que te dicen, fulano de tal es doctor... El pichi marihuano ese. ¿Sí me explico? O sea, ya lo que sea que hagas no vale madre por quién eres. Y la falacia dominé es como concentrarte en quién dice la cosa y tratar de atacar a la persona más que al argumento. Y así somos todos, güey. Somos bien cabrón. Güey, el vato que ves con una vieja bien buena, güey, siempre es... O sea, nunca dices, pinche vato le echó ganas, le enamoró, güey. El vato tiró verbo, güey. O sea... pinche vato de tener lana. No, es que es más naco todavía, güey. Es que tú le quieras dar un consejo. Es más consejo. Que dices, yo no tengo la razón. Y dices, no, tú cállate porque tú eres... Tú eres pedote, güey. Sí. Y ya. Y a lo mejor lo que me dices es cierto, güey. Y estás diciendo algo bien cabrón. Y en mi plan es, no, porque eres pedote. O en secu, te measte. Entonces, ya. Eso. Pero el peor es que da risa. Es la... Sí. O sea, yo me acuerdo una dominem que tú me aplicaste a mí, que cuando dije lo del diésel, que dije, la neta, la gente en Estados Unidos es buen pedo, y tú me tiraste, porque eres blanco. Porque eres blanco. Y da risa, güey. O sea, sí. Es la base de muchos chistes. Sí, sí. Ahí en el ámbito de cómico está chido usarlo. Cuando lo usas en un debate, realmente... Está del nabo. Está del nabo porque el ejercicio dialéctico se pierde. O sea, nada más es... Tú estás de la verga, tú también estás de la verga, tú también, entonces las ideas... Ya lo que digas no importa. O como dicen para toda la banda, tu argumento es inválido. Sí. Saludos al cojo feliz. En este momento muchos aplican eso. Sí. Todo tu argumento es inválido. Y estás de acuerdo que, por ejemplo, tú y yo pudiéramos dar excelentes consejos de nutrición, güey. Claro. Tan sencillo como decir todo lo que comemos y decir, esto engorda. Sí. Sí, o sea, esto engorda. Pero si a alguien le dicen, Franco y Mole tienen un podcast sobre nutrición, sus pinches gordos hablan de nutrición, o sea, ya. No, o los vatos que nos dicen, ese pinches vatos que ni risa dan. Sí. Y te metes a su pinche Twitter, güey, y el techo de su casa es de lámina, güey, y su techo es de, su piso es de cemento pulido, güey, y comen en platos de peltre, güey. ¿Cuál es el peltre? El peltre es azul, esas mamadas, güey. Ah, el plástico. Dije, a lo mejor ahí es la comedia, ahí sale la comedia. Sí, claro. Perdón. No, pero... Me ofusqué. No, ahora, es válido que no te parezcamos graciosos y estás en todo tu derecho de encabronarte con que nosotros seamos felices. Yo te digo, cierra tu cortina, enciérrate en tu cuarto y no nos veas, o sea... Sí, azota tu cortina. Ustedes se consideran felices. ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro! Yo siempre he dicho, Franco, no soy ni el más rico ni el más pobre, y eso vale madre, pero creo que toda mi juventud, y ahorita lo que llevo a 39 años... No, así la concluyo. No más falta que me la meta un negro. Entonces. Por puro morbo, ¿huele a hierbabuena? Ah. Hey, güey. No, de repente me llega un olorcito cada. Si no huele, cuanto, es... Por eso, cada tanto, y pero a la vez no es cierto. ¿Hierbabuena, va? ¿Quieres? Ah, está. Ok, no, olvídenlo. Saludos pero, para sí. Freddy González, cooperando para la vomitada de Ana. Verga, por favor. No, espera. Que Robert te cuente la de los balazos en Cancún, dice César Pérez. Balacearon en Cancún, güey. Sí, güey. ¿Cuándo invitas al Wherever Tomorrow Crew completito? Está cabrón. ¿Cuánto para que la Mole me siga una peda con Scorch? No va a ese tipo de eventos, acordeón blog. Y voy, Scorch, alcohol, déjense bien. Mira, miro. Iglesias. Salud, Habs de Luna. ¿Cuál es la...? Ah, ¿le puedes mandar un saludo a Marifer Downey, por favor? Es muy fan tuya. Marifer Downey. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Marifer Downey. Un abrazo. Tiene un desarmadorcito, ¿por qué? Es asaltante. Es una llave, perdón, es un desarmador. Es mecánico la vieja.
Me caso con Ana aunque me repitan la cara, dice Iván Gutiérrez. ¡Oh, su pinche madre! Balazos en Cancún. ¿Te puedo tocar la pierna? Puedes tocarme okay. la pierna. Ana, regálame un cigarro. Por supuesto. Y ya me los acabé. Me tocó una experiencia, la neta, de la, pues de la chingada en Cancún hace... Digo, no es como que yo me quiero victimizar porque realmente la víctima del estreno fui yo. Yo nada más lo vi. ¡Hala, a ver! ¡No pero, mames! O sea, No, pues le fue peor al que recibió sí, los balazos. Claro, la neta, o sea, yo nada más fui un testigo. Estábamos en Cancún en el 2017, hace unos 4 años. Ah. Fui a un... Saludos a... No lo voy a decir, pero un amigo que tiene una marca grande aquí en México me invitó de último minuto porque había hecho como una cosa de influencers. ¿Es muy amigo tuyo? No es tan amigo mío, pero... O sea, no lo frecuento tanto, pero le tengo un aprecio grande. Ah, bueno. ¿Y la marca? Fue una de las personas que me apoyó bien cabrón también en el inicio creativo, pero pues no quiero asociar su marca con esa historia, la verdad. Entonces, okay. Me invita a Cancún porque un influencer le cancela. Me dice, güey, pues si le quieres quedar a Cancún, está este pedo todo pagado, Kyle. Y me canceló tal influencer y Kyle, y vamos a ir de fiesta. Entonces voy, yo iba con su marca, que era una marca relacionada con el alcohol, y vamos de antro. Y la Don neta, Pedro. Y la neta, Don Pedro. Y la neta, yo nunca he sido mucho de antro, entonces, como a la 1, 2 de la mañana. Oye, perdóname, es una marca que no quiero relacionar con esta nota de balazos, era Bucanas. ¿No? Colt 45. Oye, ¿se van al antro? Nos vamos al antro y yo le digo que, güey, pues yo venía llegando, estos voy a tener más tiempo, y yo, al chile yo ya me quiero ir, güey. Eran como las 2 de la mañana, los que estaban ahí les siguieron hasta tarde, güey, y fue de que va, nos vamos. Y me dice, va, pero ¿qué tal si vamos a una taquería a cenar? Vamos a las 2 de la mañana a una taquería, güey, y estamos ahí cenando en la taquería. Era una taquería muy chiquita, había como unas 6 mesas, había unos... de India, al lado de nosotros. Me acuerdo. ¿De la India? Eran unos hindús. Se veían y hablaban como hindús. Y había... ¿Cómo van los hindús? Pues no quiero hacer la invitación. Soy Apu. Sí, pero sí se veían. O sea, tenía una vibra hinduesca. Okay. En lo que se puede interpretar. Y me acuerdo que era... Yo estaba sentado en la mesa. Ay, cabrón. Y la calle, no te miento, estaba donde estaba ese asador. O sea, estábamos al lado de la mesa. Y entre la calle y mi mesa había una paredcita de bambú que llegaba como hasta aquí. Entonces yo estoy cenando, me acuerdo que estaba a punto de pedir 2 gringas, yo estaba hojeando el menú. ¿Güeras o morenas? No, de comer. De comer. Llega el menú y está el mesero ahí enfrente, y yo le estaba a punto de pedir 2 gringas y de repente llega una Suburban color arena y se para aquí, o sea, donde esté la sobra, hacia el lado de nosotros. Yo la veo, le digo, oye, yo quiero 2, y en eso que quiero 2, empiezo a escuchar una ráfaga de balazos. Ta, 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 ta. ¿Hacia la taquería? Yo no sé qué chingados, aquí está la puta camioneta. Quiero 2, pa, pa. No, ya no. No, pero tata. No, el pedo es que no fueron tata, fue tata, tata. Una ráfaga. Un minuto de balazos que para mí fue un chingo. Yo escucho eso, todos los que estamos en la mesa nos tiramos. Yo dije, güey, están balaceando la taquería, llámame. O sea, realmente dije, me va a caer un balazo ahorita, güey. O sea, están balaceando para acá, ¿por qué chingados estarían balaceando para el otro lado? Empiezan a balacear, güey, todos los que estamos en la mesa nos empezamos a arrastrar, vamos arrastrándonos al baño, nos metemos al baño, todos juntos, los balazos en como un minuto, minuto y medio, güey. De repente, pues no sabíamos ni qué chingados estaba pasando, se paran los balazos, nos esperamos como 10 minutos, salimos, y del otro lado de la calle había una patrulla, que yo me acuerdo bien cabrón de la patrulla, porque cuando llegamos al antro, mi amigo iba manejando y me acuerdo que había tomado, y dije, puta, hay una patrulla, a ver si no le dice nada, güey. Entonces yo la tenía bien claro y me acuerdo ver al policía. Salimos y veamos la patrulla toda la bala. O sea, el mataron a un policía. Los 2 policías que estaban adentro estaban. Cabrón. Vemos ese pedo, nos vamos, güey. Y pues todo de la verga. O sea, no hay ninguna moraleja en este momento. Oye, ¿los hindús corrieron? No, los hindús estaban culiadísimos, estaban ahí en el baño con nosotros. O sea, todos nos arrastramos al baño. Que decían, ah, para hacer, para que te pase, para. Güey, al final de cuentas fue que todos nos fuimos a la verga y. Sí. Es que imagino, güey, es un chiste también estar en un baño con 2 hindús que van a balacear en México. Sí, así empieza un chiste. Está bien raro. Imagínate los vatos en la India, güey, de que, ¿cómo no, es Cancún? Pero... Ah, la que hacer el taco de banda, pum, pum, pum. Sí, estuvo muy de la verga porque, como la patrulla estaba tan cerca, sí me asoméis, o sea, vi eso. Y hasta la fecha la imagen la sigo teniendo, güey. Y perdóname que pregunte, pero es obligada, güey. ¿Cuánta gente en el baño? Éramos como 5 vatos. Y a ninguno, así como para romper el hielo, se le ocurrió decir. Se preguntarán por qué les pedí que nos viéramos de aquí, güey. No hablaban español o cuando, bueno, no sé si hablaban español, pero no convivimos. Maybe you wonder.
Estaría bien ver que estás así de montonazo y lo, ¿alguien trae una menta? Sí, alguien trae papel. Era un baño amplio. ¿Vas a hacer el baño? No, ya hice. De hecho, el baño estaba hasta más amplio que el restaurante. El restaurante era muy chiquito, el baño estaba muy amplio. Sí, alguien se dio la madre. Sí. Carnal, ¿ya no quisiste volver a salir al otro día? No, y luego nos enteramos el siguiente día, que porque investigamos la noticia y la verdad es que no salió ninguna nota. O sea, no salió ninguna nota en ningún periódico. Salió en una de esas de esos periódicos que son como de temas ya más densos, que tú comprenderás. Uh-huh. Y ahí sí vimos la nota, pero el siguiente día pasamos por ahí y todo operando como si nada. Veíamos los vidrios rotos en el pavimento y cómo brillaban, pero haz de cuenta que nada hubiera pasado y nada, estuvo... Era pues, para que los turistas no hagan pet. Ajá, para no. Y luego nos dimos cuenta que esa plaza en donde estábamos comiendo los tacos le decían la plaza del balazo. Bien. Pues, fue que, pues seguramente no era una buena idea estar a las 3 de la mañana o 2 de la mañana. Dijo, mejor vamos a la plaza de la Granada. No. Ay, tienes más segundos para correr. Sí, todavía te dan 10 segundos. Pero, güey, pues sí fue... O sea, donde la patrulla hubiera estacionado o no, hubiera estado estacionado por este lado. No te tocaba, hermano. Nos hubiera tocado. Oye, que todavía te hubieran cobrado las gringas. Son 52 de las dos gringas. Sí, ¿verdad? No, hombre, tu puta madre te las va a pagar, güey. Saludos a Ed Vega y a Habs de Luna, que si le manda saludos a Habs de Luna. Habs de Luna, saludos. Y no, nadie está fumando nada, tranquilos. No, estamos bien. No empiezan a sacar conclusiones raras. Sí. Paul se los lía. Paul fuma cigarro de tabaco, pero él se hace sus tipos por esto, pero es tabaco. Y se los hace, es un tabaco que se llama marihuana. Huele como a zorrillo, ¿no? Sí, huele a petate quemado, pero... Sí, o sea, es tabaco. ¡Ay, mendigo! Sí, no, mira, todo es tabaco. No mames, Paul. Ay, Paul. ¿Qué trae ahí? No. Trae cosmetiquera y la chinga. Traigo crema para las manos. Gel, creme. Okay. Gel dilatador se llama. Gel dilatador. Trae. No, es un tabaco americano. Son tabacos americanos y lo pueden buscar en internet. Como tabaco americano. American tobacco. Bueno, ¿y este cristal azul qué es? Serna Encinas. Mándame un saludo, Ana. Porfa, eres mi crush. Te amo, eres una diosa. ¿Quién? Serna Encinas. Serna Encinas, saludos, gracias. No, ya anda pedita mi comadre. Ya andas pedita, ¿eh? Oye, fíjate que no, la meada me bajó el pedo. Con todo respeto para Roberto y sus amigos. Le ha dicho con todo respeto a Roberto como unas 6 veces en la noche. Con todo respeto. Ya cuando te... No, tú date. Gracias. Yo soy el invitado realmente. Yo he estado aquí 2 veces. Sí, no, créeme que de haber sabido. Bueno, pero también, o sea, te ha reído de lo que me pasa. Sí, o me la ha pasado muy bien. Entonces, eres muy chistosa. Sí. Ay, gracias. No, digo, es buen pedo. No, es buen pedo. O sea, sí. Nos has dado alegría en el podcast, la gente se ha reído. Ya traen la cara caliente, la lengua dormida las dos. También Yami ya. Bebo, ya me iba a traer la cara caliente y la dormía. Y le hemos dado rico, ya es la 1:20 de la mañana. Ah, yo creo que ya es hora. ¿No? Es hora, digo, es tarde. También por el invitado. También por el invitado, no vive tan cerca de aquí. Él vive al otro lado de la ciudad. Y obviamente, pues tiene que ir. Tenemos que traer una carroza y que lo lleven. Y a las 12 la carroza se convierte en calabaza. En caca. Pero digo, siempre es gustazo. Yo, no por mamarlo ni nada, digo, es una de las personas que aprecio mucho a Roberto, pero me da mucho gusto que le esté yendo tan bien. Sí. Y todo eso es esfuerzo de que lleva años atrás chingándole. Yo he visto comentarios de raza, es que no, es que este güey solamente se grabó. No, es de... A mí me consta que lleva de perdido 6 años pateando, más o menos. No, y yo te puedo decir que hasta más, güey. Sí, no. No, lo que yo hace un chingo que vi de tus primeros videos. Pero, digo, también está el video de... El de los dados fue el 2007, güey. ¿Sale? Sí. 14 años ya, güey. Digo, estás morro, güey. Tienes mucho por delante. Estás haciendo las cosas chido. Pito rosa, pecho palomo. Pero sí, eso es mucho. A mí siempre cuando viene la gente a Monterrey, es de que Franco Escamilla, Roberto Martínez, Cristian Meso, o sea, me preguntan por ese título, 3 pitos por persona, por otro comediante. Así que, estos güeyes, qué pedo. Entonces, ya cuando la gente sabe que Monterrey tiene ese tipo de gente, esos iconos ya. Digo que también tiene grandes iconos como
Uy, bueno, olvídalo, yo estoy borracho. No, pues, güey, la neta, lo mismo para ustedes. O sea, para mí está chido generar como una escena aquí también en Monterrey, güey, porque vivimos en un país muy centralista. Incluso ya somos en el parte tema del tour, güey. Sí. Ajá, o sea, ya la raza viene para acá y arma los programas. Y pues el que venga creativo le puede caer a los programas acá y supongo que viceversa. Claro. Sí. Viene Teo González el jueves, güey. Ah, verguísimo. Digo, yo jalaría, cabrón, pero... Empiezo a entrevistar gruperos también. Los gruperos me dicen, oye, ¿qué? Le digo, pues Roberto, le puedo decir, pero no sé si entreviste gruperos. Sí, viene de hecho este Karim León el jueves a Creativo. ¿El peleador? No, es un... cantante. Muy bueno. Compositor, que también tiene un chingo de trayectoria. Era Karim García. No es Karim García. No, Karim León es... canta rola. No, tú... ¿Cuál era? No, era Caín. Sí, Caín. Es que Velázquez, fue el... Caín Velázquez. No, Caín es el que ganó a Abel. Caín le ganó. Sí, con una quijada. Con una quijada de burro. Oh, amigo. O con un burrazo en la quijada. Ande. Todavía no sabemos. Pues yo creo que es al revés. Sí, hay burros muy violentos. Muy violentos. Pero, carnal, pues un agradecimiento al Guayabo. Sí, se rifaron los del Guayabo, ¿eh? Fuerte el aplauso. Que nos hicieron el... Oye, ¿qué fue del marranito? ¿Ya nos lo chingamos? No. Ahí quedó, ¿verdad? Ahí pero se lo llevan ustedes, ¿verdad? Ustedes lo reparten. Gracias. Lleven, recuerden visitar el Guayabo. Para que todo el staff... Sí comió el staff, ¿verdad? Sí cenaron. Coria, Base, Chucho. Y algo que quiero decir al Guayabo, no por mamador también, como ando de mamador hoy. Yo los conozco, empezaron en la casa de sus papás y ahorita es un negocio regio, ¿sí? Todavía esa casa ya es de ellos, ya se la corrieron a sus papás. Corrieron al señor. Y los papás viven en una casa de campaña al lado. Sí. No, pero son dos hermanos ser que la verdad le echaron muchas ganas y ahorita... ¿Quiénes son los hermanos? Perdón. Son mi compadre acá. ¿El pelón? No, preséntense. Ah, ok. Preséntense, por favor, que la gente los conozca. Micrófono. ¿Cómo? ¿Cómo? Robert Quiroz. Rubén Quiroz. Carlos Quiroz. Carlos nos apoyaron Quiroz en las Olimpiadas. Es cierto, catering. Ustedes estuvieron en los Olímpicos. Y aquí en el Cerro. Y todos los jueves en Desde el Cero de las... Bueno, cada dos jueves, ¿no? Es el jueves. Tuve la oportunidad una vez, fueron a también al... de andar de bateadores, uno que anda de bateador. Fueron a una fiesta de una de mis hijas, creo. O de mi madre, creo. Pero lo que les digo es que es una empresa que empezó en la casa de sus papás, en un porche. Ahorita ya son dos restaurantes, yo sé que van en crecimiento y se han ganado el respeto de la zona restaurantera. Y War Version the Kitchen, digo, no, mi compadre ya tiene tiempo haciendo vlogs y obviamente tiene su restaurante. Y es lo chido de Monterrey, que hay mucha gente que le echa la comida, le echa huevos y que... Mi niña es fan del sushi que hacen. Buenísimo. Mi hija es fan de... las Polly Pockets, pero esas no se pueden comer. Bueno, dicen que si había una Polly Pocket que se la comía comiendo. Y agradecer a Micas Ernesto. Micas Ernesto, que son los que me están poniendo el... No, se crean. Y a Roberto Martínez, un aplauso. Martínez. Gracias a las 31 mil personas que están todavía conectadas. A la 1:20 de la mañana. Pablito Aguirre, Monarca Michemix. Es festejo de fútbol. Sure. ¿Cuántos tuvimos? 36,000, ¿no? No, llegamos a 40, güey. No mames, güey. Es lo que le cabe al estadio de los Tigres. Al de Santos, según al yo. De Santos, al estadio del Tec, le cabían 35,000 personas. No te pases de ver. Se ganan a Valero con... Borracha de arroba. Doble A. ¿Doble B o doble E? Doble E. Ana Valero con V y doble E en todas mis redes sociales. Mañana, detallitos y detallones. Tu mamá tiene novio con Rubestel Flores en punto de las 8 de la noche y terminando de 9 a 11. Recuerden que tenemos las partidas privadas de Warzone en el Twitch de Franco Escamilla Live. Y mañana se sube nuevo episodio de Sígueme el Viaje y por la noche nuevo episodio, bueno, no es nuevo para este canal, pero se grabó hace un año en Permítame Ser Franco. Recuerden suscribirse al canal de Permítame Ser Franco por solo 50 pesitos al mes. Usted tiene acceso a 4 episodios de Cico y Cico al mes, 4 episodios de Detallitos y Detallones. Y los que son nivel fam, ¿ya mandamos los saludos? El segundo batch todavía no. Falta la segunda tanda. Esta semana, la próxima semana, lunes, les grabo los saludos que están pendientes, porque los que pagan membresía fam, ellos tienen derecho a un saludo mensual. Entonces, es una regla estúpida que puse, de la cual ya me arrepiento, pero la vamos a seguir haciendo, porque una vez que abres el hocico, pues es para siempre. Gracias, mi querido Roberto. No, gracias a ti, güey. Qué gusto tenerte. Una disculpa por Valero. No, gracias. El honor es mío y pues siempre que vengo aquí, la neta, yo aprendo un chingo y
desde la vez pasada te agarré varias cositas y para mí. O sea, los huevos. Lo normal, ¿no? Cositas, entre compas. Sí, sí. O sea, pero, qué mal pedo que dijiste cositas y no dijiste unas cosas. ¿No? Pero para mí es un gusto estar acá, güey. Ah, encantado. Tu casa, hermano. Nos vemos dentro de dos martes. Sí. ¿O se va a armar ese pedo? ¿Va a ser cada semana o vamos a estar igual? ¿Qué? Para cada semana de carne asada. Como tú quieras. Ah, no, llaman de todo, no. Okay. Llaman de todo. Yo les dije, ahí está, esos son los números, eso es lo que son. Es que ahí les va. A lo mejor entra un patrocinador y vamos a estar haciendo 10 episodios seguidos de carne asada. Sí, ya mandé patrocinador, ya saben quiénes ni nos están viendo. Ya les mandé todo, ya les dije cuánto. Díganme qué payback, ¿qué vale? Brínquenle. Y si no, hay otras contas, otros patrocinios que venden lo mismo que ustedes y que si no, les damos preferencia. Y obviamente. 10 y programas de... La marca que más nos 40, gusta es la que nos paga. Sí, 43 mil personas viéndote. ¡Oh, my God! ¡Pudieran ser tuyas! Más lo que se acumule de 300 mil. ¿A qué estuvieras, pero le tienes miedo al éxito? Sí. Un chingo de venta de tus quesos y jamones y la verdad. Tus cosas. Tus cosas. Bueno, que pasen buena noche. Nos damos un Uniwan Fumat. Síganme en Mon82 en Instagram. Gracias que ya llegamos al millón de seguidores en Instagram. Y síganme en TikTok, que también llegamos al millón. Vamos por el millón en Fotolog. Para que me chinguen ahí. Terminación. 4 fotos voy a estar subiendo por día. Gracias a todos. Esto fue Amos del Universo. ¡Hasta luego! ¡Vamos!